sale el sol por mi ventana. Ese club del moro siempre lo elegís cada mañana. Suena su voz y es tan cercana. Es Santiago y su equipo que en la siente acompaña. El corazón con la radio al taco siempre hay emoción. Siempre bien arriba, siempre con humor. Es el club del moro que me enamoró. Hoy te hago una propuesta, escúchala cien ahora. Que no van a abandonarte ni un segundo, ni un momento. Este es el club del moro, mi programa, mi amuleto. Me dan ganas de gritarles que los quiero. Amor es verdadero. Porque me prendo charlas, porque río y también bailo como vos desde mi casa. Esa energía que contagia, que juro que la transmiten con amor, nada me falta. El corazón con la radio taco siempre hay emoción, siempre bien arriba, siempre con humor. Es el club del moro que me enamoró. Hoy te hago una propuesta, escúchala cien ahora. Que no van a abandonarte ni un segundo, ni un momento. Este es el club del moro, mi programa, mi amuleto. Me dan ganas de gritarles que los quiero, que los quiero. Oh, oh. Este amor es verdadero. Sí, estamos. Buen día, chicos, chicas, ¿qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo estamos? Saludamos a los que vienen desde más tempranito, arrancando esta mañana. Este martes 27, chicos, qué poquito le queda a febrero. Ya está, pobre febrero, tan peticito. ¿Por qué pobre febrero? Es chiquitito, que este año está más largo. Sí, este año está un poquito más largo. Sí, que tenemos el cumpleaños de la hermana Edith. No nos olvidemos que tenemos el cumpleaños de la hermana. El jueves nos juntamos a comer los ñoquis con mi hermana Cristina, sí, que cumple años. Y bueno, con todos, chicos, los del 29. Una mañana pegajosa. Sí. Yo digo, esto para los mosquitos es un caldo amorado, cultivo. Y están chochos, lo te digo. Que la lluvia lo que fue es que bajar la humedad, ¿no? ¿Viste? Ay, sí, no se van más. Yo hoy hablé con uno y me dijo, estamos contentos. ¿Cómo andas, Anita? Bien. Pero me parece que hubo una epidemia como de cucarachas en un... Lleno. En una estación también de tren, de subte, perdón. Sí. Pensé que en casa, porque en mi casa... No, Maju hoy vino el mosquito.
Sí, sí, en dos en realidad, sí, porque uno solo me dijo, mirá, negra, todo bien, pero no llego. No, no de abasto. No llego, te dejo en Puente Saavedra y después fijate. Sí, hay como un Uber de mosquito. Sí, chico, sí. ¿Qué estaba asco poniendo en Twitter los premios? ¿Por qué regalamos camisetas de Racing? No, de todo, de la academia. Son premios, Santi, son premios. De la academia que ganó uno de los pocos equipos que ha ganado en la jornada de clásicos. Soy gentileza de Seven Sport. Y te agrego, aprovecho, Santiago, ya que me das el pase. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Cenas en el Valo del Matone. Extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza y las gift card de las margaritas en Twitter. Hashtag el Club del Moro. Y ya participas. Ahí está. Premiazos para esta mañana, entonces. Sigue la humedad. ¿Cómo va a estar el día de hoy? Vamos a tener calor, Santi, por suerte, para colaborar. 30. Está bueno. 30. Febrero se despide, pero se hace sentir. Ese es el titular de la mañana. Ay, no, igual este año y el año pasado, febrero fue mucho más duro que enero. Mucho más. Este año tuvimos esa semana, esos 10 días de principio de febrero, tremendo. Y el año pasado fue fin de febrero, principio de marzo, fue casi un mes. Pues empezaban las clases justo, ¿te acordás? Temperaturas arriba todos los días, 35, 40 grados. Una locura. Pero bueno. ¿Qué? No me acuerdo. ¿Cómo te acordás de cómo? Porque estábamos acá. Porque estábamos acá. ¿Quién estaba? No estabas acá. Acá no, pero ¿cómo se acuerdan de febrero del año pasado? Y bueno, vos tenés otra cosita en la cabeza. Nosotros lo anotamos. Deberías anotarlo. Pero más servicios. Claro. Claro, aparte, si vos fueras tan, como dicen, hubieras escuchado el programa. Tantas cosas. Como dicen, estamos trabajando. Nosotros nos acordamos de todo porque gente muy rencorosa. Odiamos este calor, la humedad. Odiamos este calor y toda la gente que le gusta el verano. ¿Saben de quién me estoy haciendo amigo? Ay, ayer apareció, creo que la mamá o el papá, no sé quién era. Cuando llego a la madrugada a mi casa del canal, hay una iguanita que aparece en donde estaciono. Y ayer ya habían dos, una más grande. Pero van creciendo, me impresiona cómo van creciendo de tamaño. A mí se había una bola que estaba ahí. A una que estaba, que le veía como toda la parte de abajo porque caminaba por el vidrio de culo. Y le ves las patitas y te da una ternura. Sí, no, ternura no, porque igual después se van a transformar como las de invasión. Ah, sí, claro. Sí, se después comen ratas. Están comiendo bien, por eso van creciendo. Están comiendo grosso. No se van más. Y dice que si vos le cortas la cola, salen igual. Eso, sí. Santi, eso me pasó ayer. ¿Qué tal? Encontré una dentro de mi casa, la agarré con una remera mediante para sacarla al patio. Y me quedé con la cola en la mano, la cola moviéndose sola, y el cuerpo moviéndose solo. Sí, a mí me pasó una vez. Pobrecita. Qué impresión. No, pobre mi madre. No se te haga costumbre. Pero no sé si viven después, me parece que quedan muy desajetadas. Ah, sí. Y yo, el galgo agarró uno y la descuartizó y no siguió moviéndose mucho. Pero a lo mejor le agarró más que la cola, sí, le agarró un poquito el cuerpito. Pero bueno, son lindas igual, ¿eh? Son hermosas, son buenas, es que son, sigan creciendo. No, linda es el este, sí, no una iguana. Pero son lindas. Amigo, yo tengo un montón en casa. Ya son. Por eso has dicho alguna de tus compañeras. No, también. Pues me voy a mentir tampoco. Yo linda creo. Nosotras. Claro. Linda nosotras. Bueno, que somos cuatro iguanitas. Claro, nosotras vamos para iguana. Nosotras somos lindas, pero no benéficas como la iguana. No, y si nos cortan la cola, no nos crece. No, baranga, se comen, no, se comen altos bichos también. A mí me cortan la cola y me haces un favor. Bueno, a todas. Bajo la teta ni te cuento. Ay, sí, no, con iguana tetona. Con tu teta, mira, sí. No, pero chicos, es que la iguana, viste, que camina arrastrándose por las paredes. Yo con esta teta no puedo, también, chico. Te caminas arrastrándose por las paredes. Espera marzo. Espera que llegue la cuota de marzo. ¿Cómo te vas a arrastrar? Bueno, 6:15, buen día. Buen día, flaco. Hasta las 10. Qué remera de Spider-Man tenías ayer. Buena, era buena esa, Qué buena remera. Tenele esa. ¿Tan large? ¿Tan el auto? No. Buena remera para lo único que le pueden ir aquí es para el hijito de Maju. Oh. Sí. Sí, y le queda ajustadita. Porque Santi tiene el talle de un adolescente. Sí, si tiene Pero Fernando limo. Carlos es flaco y el Ay, Dios mío. Es más manequén. Sí, es más manequén. Tiene otro porte, él es arquero. Una pupera. No, él es modelo gráfico, ¿viste? Bueno, buen día. 6:15. No, me gustó porque la puse en Instagram y el chico me agradeció, dice que le explotaron los mensajes. Todo. Ay, ojalá mi amor, que haga unos qué más. Lindo. Sí. Me encanta cuando pasan esas cosas. Sí, claro. La gente son labura, como chicos. Bendiciones, ¿viste? Bueno, 6:15, buen día. Hasta las 10 de la mañana. Estamos toditos pegados por la humedad. Sí. Vámonos antes.
Sí, es increíble. Qué asco, porque aparte uno tenía como ilusión, después de la lluvia, decir, bueno, mañana me hago los bucles y voy con el pelo suelto. No, no. No, pero es que la lluvia trae peste. Sí, ¿qué trae qué? Peste. No, pero la lluvia trae es vida. Sin no, lluvia limpia. No hay nada. Sí, la lluvia. Y pero lluvia de verano después vos sabés que es caldo, es caldo. Sí, lo que pasa es que es cierto que esta lluvia alimenta al mosquito porque es lluvia que no cambia, no refresca. Nada, es la lluvia de verano, no refresca. Bueno, pero hay que adaptarse, chicos. Sí, es muy lindo. Igual hoy aparecimos fantástico. Igual hace falta la lluvia para tu quinta. Mira, una buena regada. Para la huerta. Una buena regada necesita. Sí. Unos zapallos. Pero no podés salir porque salís y volvés hecho un colador. Me trae. No sabés lo que... Pero hacer rápido. Para. Les contaba... Ayer no viniste, Anita. Les contaba ayer el equipo lo... A ver, contame. Lo que me pasó el sábado. ¿Qué te pasó? No, quería hacer un plan familiar. Digo, tengo las hijas chiquitas, quiero salir a recorrer con la familia. ¿Viste con los Simpsons cuando salen? Mi familia es un poco la antifamilia porque salimos y discutimos mucho, todo con mucho amor, pero siempre muy arriba todo, ¿no? Sí, intenso. No es como esa gente que va, no somos los single. Claro, yo no. Tampoco. No van dando saltitos Simpsons cuando caminan. Entonces yo le digo, María, mirá, hay una plaza que está cerca donde estábamos nosotros, muy linda para caminar, y a la noche como refrescó el sábado, se prestó. Digo, vamos todos en familia, caminamos, llamamos a la bebé, todos caminamos un rato que nos hace tanto bien. Como había tanto fresquito, porque viste que soplaba un lindo viento. Sí, estaba fresco. Yo digo, con este viento fresco los mosquitos se van. Me extrañó cuando llegamos al lugar que no había nadie. Yo dije, acá algo raro hay, porque es como si la gente se hubiera escondido. Está cerrada, es un puro fantasma. Digo, vamos nosotros. Cuando íbamos caminando, que era viento en contra, claro, el mismo viento los mosquitos los ahuyentaba. Digo, qué lindo está esto, qué lindo está esto. Cuando quisimos pegar la vuelta para volver al auto... No pudiste. No, chicos, pensamos... Una hora, trajimos las criaturas todas brotadas, picadas. Sí, para, pero no todas con inflamadas de la de los... Sí, digo, con razón no había gente. Pero bueno, les cuento a la gente que no está cerquita acá de Capital, de lo que se llama el AMBA, el Gran Buenos Aires. Estamos cruzados por una ola de mosquitos hace una semana, 10 días... Que es tremendo, sí. tremendo. Yo no recuerdo algo así. No, y que estos no pongan larvas, estos desgraciados, porque ahí sí te... Y si ya las pusieron, te van a pedir permiso. No, bueno. No podés estar parado en la puerta de tu casa. No te podés quedar charlando con nadie. Dicen igual que es un fenómeno que se da cada 7-8 años. Bueno, no tengo registro. Justo nos llegó. Sí. No, pará, con este tipo de mosquito, porque no son todos iguales. No, claro. Este tipo de mosquito. Sí, no generalicemos. Te esperan en el umbral de la puerta y vos querés entrar rápido y se te mete. Sí, no, en el auto igual. También, en cualquier transporte. Tengo familias enteras viviendo en el auto. Bueno, sí. Es lindo que eres del y lugar. Además te acompaña porque de repente vos estás en tu casa y ya viene un auto y dice, quédate quieto que tiene un mosquito. Y es un... Para, no andan a los cachetazos con toda la familia. Sí. ¡Pa! Quédate quieto, sí, quédate quieto. Que te voy a pegar, viste, te voy a pegar, tenés un mosquito. ¡Pa! Yo recuerdo, no recuerdo tampoco quietos. Algo así. En el, vas al almacén con las bolsas, no puedes estar esperando tu turno porque te agarran los mosquitos, te comen. No, porque aparte es... Ayer estaba... La voz, no te hacía de ir al almacén, te hacía muy yo digital. Yo voy digital. Al almacén. El otro día, no, yo no soy digital. A mí hay que ir y ver. No, a mí me cuesta lo digital. Digital es todo analógico, mira las caras. Es inteligencia artificial. La compra digital, ¿sabes lo que me cuesta? Es ver compré unas gaseosas, todas chiquititas una vez. ¿Porque es más barato? No, porque no ves los centímetros cúbicos. Claro, no veo los centímetros cúbicos y compro cualquier cosa. No es para mí la compra digital. No te das cuenta la medida. Oh, ay, como dice mi mamá. Yo le digo, no, porque mamá me dice, tu hermana no me lleva a la verdulería. Le digo, mamá, agarrás el teléfono, así, plim, 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 te traen todo. No, a mí me gusta elegir la verdura. Y a mí también. Sí, es verdad. Yo te voy, por favor, se está discutiendo la inteligencia artificial en el mundo y usted discute de esto. No, bueno, buen día, chicos. 6:19. Hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Tranquilo por ahora, no hay inconvenientes en los accesos a la ciudad. A esta hora, trenes, subtes y premetro funcionan normalmente. Toda tu piel, mi cuerpo otra vez. Ay, qué mujer sensual. Amante, chico. Gracias. Es para mí el tema, ¿no? Sí. Misteriosa mujer. Por ahí está el temazo, misterio. Temazo. Con tu amor sensual.
Cagada el amantajo cuando no están claras las reglas, ¿no? Porque el amantajo, mientras las reglas estén claras, está todo divino. Va, sí, está todo divino. Pero en cuanto uno pisa el palito y se enamora un poquito más de lo debido, cagó todo. O empieza a hacer pequeños reclamitos, ¿viste? Ah, sí, ¿y quién pone la ley del amantajo? ¿Cómo se pero pasa? Igual el mercado. No, se rompe las bolas la ley del amantajo. Igual por más reglas que te pongan, a veces igual, es inevitable cambiar las reglas en el camino. Un día me pasó, yo era muy pendejo y tenía una relación y tenía parte de una relación con otra chica y me... En un momento... Cuando vos pirateás, la amante se enoja hacia otra amante y vos quedaste en quedarte. Obvio. Hay como reclamo, digamos, hay como prioridades de amantajo. Y porque son reglas también. Quedás en el fuego cruzado. No, porque si vos tenés una relación que es solo pim pim a los bifes. Pero es que todo empieza así, esa es la cagada. Bueno, pero por eso digo, si vos tenés una relación pim pim a los bifes, perfecto. Ahora en el momento que ya te preguntaron cómo estás, cómo te va. ¿Qué somos? No, y pero ¿cuál es la cagada? Te arruinó todo. Me acaba de pasar. La cagada es cuando vos compartís algo más que la cama. Claro. Por eso mi padre siempre decía, es más peligroso el café que la cama. Claro, y la cagada es cuando uno de los dos está soltero. Porque si están los dos en igualdad de condiciones, bueno, mi amigo siempre me dice, todo el mundo tiene un amantajo, tiene que tener lo mismo para perder. Claro. Arriba de la mesa lo mismo juego. Desaparejo. Es que uno va a reclamar. Igual, chicos, qué vida difícil. No se la deseo a nadie porque, ¿sabés qué pasa? En un momento entras en una vorágine que no la parás. De mentiras. Que no podés. Y hoy en día, con tanta conectividad que hay, tanta cámara y tanta cosa, es muy difícil mantener. ¿Y si tenés mala memoria? Peor. Llega un momento. Es peor. No, yo tengo un amigo bastante cercano que estaba viviendo una historia paralela, ¿no? Oh, y qué ganas. Él tiene una mujer que tiene esta cosa, que tiene hijos, que se está por separar y tiene una novia nueva. Y está en esta cosa que se va o no se va. Y vos es que yo digo, pobre flaco, porque todo el día está pendiente de una, de otra, si se entera, si lo vieron. Pero le gusta. No, yo no sé si le gusta. Hay algo atractivo. Y si no te corres, decís, mira, yo no puedo. Pero es que pará, ya no sabe cómo correrse. Se corre. Literalmente, se corre. Pero se tiene que correr. El miedo que se corre, que se arrepiente. Que le hierva el conejo. Sí. Ahí va. Ustedes hablan, no es tan fácil a veces. Pero si tenés miedo que te hierva el conejo la otra, estás en el lugar equivocado. Claro. Ah, bueno, chicos, pero de afuera es re fácil. Ah, qué fácil, ¿eh? A ver, Edith. Ah, con la pistola caliente. La pistola caliente, ¿viste? La silicona. No, ahí se lo pega que a mí me parece que a veces las reglas, usted diciendo las reglas, no es como un banco que no es tan fácil, sencillo. Que te vence el plazo fijo el 30 de diciembre y ya sabes que está estipulado. En cosas del amor, uno no puede manejar determinadas reglas. Sí, pero cuando veces. Te juegan, cuando te pegan abajo el cinturón. Pero sí. La señora fue amante mucho tiempo. Sí, claro. Está hablando. Una amante enamorada. Yo sí he sido amante y me he enamorado. Qué dolió, hay que saber retirarse a tiempo. Una ha estado en algún momento en ese lugar y vos decís, cuando empieza una ha estado, a mí me pone muy mal. O damos, o decimos, nos hacemos cargo de la cagada que hicimos o no. Yo me mandé una cagada una vez y en un momento, siempre estuvieron claros. Y en un momento yo dije, cosa del amor, muy bien. Hasta acá. Pudiste, ves, ella pudo cortar. Acá no, tenemos un día más que lo vea y la acabó. Ella pudo. Se puede, chica. Sos amante, se puede, no, chicas. Todo el quilombo que armaste por la canción de mierda esa que pusiste. Sí. Terrible. Esta con la escotista, canción muy travesti. Cosas del amor, la hacíamos con la Maju. Sí. Interpretamos. Porque acá la amiga le cuenta a la otra que está hecha. ¿Esta es la que se come el marido? Sí. Sí, la zorrín. Y él ni te digo. Amiga, tengo el corazón. Si fuera Mina, cantaría así. ¡Vana! Que tenés la voz. Si fuera Mina, cantaría así. Es Dianga. Yo también, si fuera Mina, cantaría. Yo también. Si yo soy la Mina, imagínate el lápiz, bebé. Mamita. Cada vez que decís lapicito me imagino, ¿viste los chihuahuitas que tienen ese pico largo? Ay, o los salchichas. Mira dónde se te va la cabecita, cómo tiene el lápiz. Sí, ¿te acordás cuando el chico decía el lápiz? La gran Vicky Carr. Esta le está sobrando igual. Sí, la caricia, la carita. Quédate tranquila. Hay un hombre me acaba de escribir que quiere ser mi amante. Ay, chicos, qué buen tema. Llegamos hasta las 10. ¿Cómo picó? ¿Cómo te va a decir estoy abajo? Pero no paga, ¿eh? No quiere gratis. ¿Cómo te escribió? ¿Por WhatsApp o por...? Sí. No es de alquiler. Decirle que gratis, ¿eh? Decirle que estamos a fin de mes, avisale, ¿eh? Chico. ¿Cómo puedo?
Para que acá me escribe uno que quiere ser amante de Edith también. Ay, pero vamos. ¿No será el mismo, estás... Costa? Me... No. Seguro que es el mismo. Se está vendiendo todo, ¿eh? ¿Con quién todo te el nombre? Me decís que sí. Con que G. Te, con que G, sí. No, qué desgraciado. Escucha, me escribe un oyente y dice: yo quiero ser amante de Edith. Sí. ¿Y pero pues... dónde están los que quieren ser mis amantes? Porque acá no aparecen. ¿Y por qué no pones una casilla de correo? Y algo, un Gmail. Claro. Quiero ser un gato. Gmail, me encanta decir ship. Bueno, chicos, hoy es el día del oso polar. Ay, ¿te acordás del que estaba acá en el zoológico, pobre? Como todos los que han estado acá. Claro, el oso polar, el blanco, es el del norte. Sí, que ya estaba marrón, pobre. Qué hermosura de animal. Sí, qué perfectos son. Y qué tiernos. Si te haga un manotazo, te saca media cabeza. Tienen, pero... tienen buena prensa, porque es cierto lo que dice Majut. Sí. Te aniquilan. Pero, viste, compra un peluchito y decís, ¿viste cómo juegan entre ellos? Con las patas cortas, viste, que medio que se caen. Sí. Me encantan. Andan como cansadas. Me voy a comprar un oro polar. ¿Una qué? Un oro posal que te va a quedar mal. Me dijo su marido que sí. Que es todo blanco y negro. Me dijo el marido que sí. Si empieza así, que lo llamemos. Pero empecé muy temprano. Hasta las 7 no me llamé, me dijo Juan. Buen día. Un solo polar. Todo es tan tranquilo que el silencio. ¡Y suena! ¡Vamos! Acá Julio me escribe y me dice: Santi, recomendá qué baterías usás. Ay, chicos, no sé, hoy me levanté más temprano. No sé. Yo te juro por Dios que no sé. ¿Por qué te levantaste más temprano? Por entrenar. No, es muy difícil acostarte tan arriba. Yo tomo mate, aparte, cuando vuelvo. Ah, yo también tomo mate toda la noche. Si me dieras el mate toda la noche, me despertaría solo para tomar. Pero, chicos, no tiene que ¿por qué no te mudas conmigo, Anita? Porque quiero, me tengo que mudar con alguien que me haga el aguante, porque ¿qué hago? Pero no van al baño cada dos minutos. ¿Qué molesto? Chicho, no me haga montoncito usted. ¿Sabés cómo estoy acostumbrada? No era porque tenemos una familia numerosa, pero un programa que me encanta hacer con María cuando no teníamos hijos todavía era, viste, esos días, esas madrugadas que vos tenías la mañana libre, decís, hacemos mate tipo 2 de la mañana. Sí. Me encantaba, tomamos mate en la cama charlando, me encantaba. A las 2 de la mañana dormiste. Sí. Hay un momento que la pareja se da esos matecitos en la cama, que sí. El lujo. Volviste muy arriba a tu casa. No podía dormir. Volví muy arriba a mi casa, sí, y después me levanté al baño, me levanté al baño eso a las 4 y media y ahí quedé. Bueno, chicos, buen día. Premiazos para hoy. Sotaito. Humedad, mosquitos, todo eso ya lo sabés. Absolutamente todo. Y los mensajes tenemos camiseta Racing. Sí, claro, la academia que ganó con tanto de Maravilla Martínez de visitante, el clásico frente a Independiente. Hoy ya tú sabes. Claro, ya tú sabes. Sí, siempre se me viene lo mismo. Cenas en el Valo del Matón, extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos de Barraza y la gift card de las Margaritas y Atenzao, que ya la gente va dejando su mensaje al 113-700-0100 para el brindis de las 6:30 de la mañana. Qué capo el Maravilla, ¿no? Pues, ¿se acuerdan lo que fueron las peleas de él? Sí. Sí. Se paró el país, chicos. Pero aparte era como una estrella de Hollywood. Sí. Iba a todos lados. Era muy buen mozo, además. Muy buen mozo. De percha. Y tenía onda con sus anteojos y después hizo stand-up. Todo era hizo Maravilla. Me recordé cuando dijiste Maravilla, me acordé de él. Claro. Siempre que lo nombra uno, no se le viene en la cabeza a él. Era medio durito para el estándar. Ay, bueno, pará. Medio. Bueno, chicos, no era para. No es por criticar, no es por criticar. No era, si me preguntan. Pero era agradable, era canchero. No era el típico. Es canchero, es agradable. Sí, no tiene la cara. Es que a mí yo no puedo juzgar mucho el stand-up. Porque el stand-up es un humor muy de guión. Me encanta. Vos serías stand-up. Yo te hacía stand-up, pero vos no hiciste stand-up. Pero no, yo he remado toda mi vida, pero no sé cómo lo se que llama. Le falta. Los viernes va a yo ser. Yo lo que no tengo tiene... es que, mira, me prendés un programa. Yo te voy a hacer un programa de ping-pong en coreano y te juro que lo voy a hacer. Claro. Aunque no tengan ni idea. No tengo dudas. Yo soy remador, vos me decís, vamos, aire. Me pones y lo hago. Voy a hablar. Claro, tema la vaca. De la luz. Sí. Tema la vaca. Yo te rehago, te pongo un escenario, una lucecita y vos entrás caminando con un micrófono en la mano. El stand-up necesita de una métrica y de estudiar mucho. Sí. A mí no me gusta, a mí me hace reír más lo que pueda surgir en el momento, el humor más
Espontáneo. Espontáneo y más fresco que el del stand-up. Igual reconozco que hay gente que es fenómeno en eso, ¿eh? Me encanta. Yo hice stand-up y también tenía como mucho prejuicio. Dije, no, es tan guionado. Yo lo reveo. Pero vos más usó más improvisar también, qué sé yo. Claro, pero cuando ya le agarrás la mano y el gusto, ¿viste? Es divino. Pero te tiene que gustar también. Es divino. Bueno, buen día. Buen día. Téngame paciencia. Son las 6:30. ¿Para qué vamos a brindar? Vamos Dale. A darle las copas. Hay que tener un mosquito, quédate quieto. Sí. A vos se te notan aparte. Pues ¿viste los sopapos que te dan? Sí, hay gente que se aprovecha. Sí, se aprovechan de mi nobleza. Como. Bueno, levanto la copa por la vida, por la salud, por los buenos momentos. La vida se merece de buenos momentos como es este programa. Hasta las 10. Chin, chin, salud. Salud. Hola, hola, buen día radio. Mi nombre es Enrique y el brindis de hoy sería para mi familia, que siempre me espera con una sonrisa en casa cuando vuelvo de trabajar. Saludos. Con seguir creyendo que hay un Dios que me endereza del tiro. Buen día equipo, hoy quiero brindar por el trabajo, por la salud, por la gente que se levanta temprano a trabajar todos los días y por ustedes que son mi compañía. Saludos, Lucas de Río Cuarto. Besos, Lucas. Buenos días, Flu. Bueno, de camino al trabajo quería brindar por la vida, el amor, la paz, la salud, mi familia, que lo son todos. Majo de Córdoba, un beso a todos. Beso, Majito. Y es que siempre. Buenos días, chicos. Bueno, les hablo de acá de España, un pueblito que se llama Grazalema. Quiero brindar por la salud, por el amor, por mi familia y por ustedes que son unos genios. Buen día, gente. El brindis para ustedes, se lo merecen. Son los mejores, muchachos, son los mejores. Mi amor. ¿Cómo están? Los estoy escuchando. El brindis para el día de hoy es para mi hija. Soy de la provincia de La Rioja, me llamo Joana. Y mi hija Mira comienza hoy primer grado. Así que desearle a ella, como sus compañeritos, un gran año escolar. Buen día, Club del Moro. Soy Guillermo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y brindo por la salud, por el amor y por el trabajo. Saludos para todos, buen día. Buena vida. Pero claro. Beso. Buen día, Santi. Hoy Beto y Patricia brindamos porque somos abuelos. Ayer nació nuestra nietita, Lionela, Pilar. Y bueno, dar gracias por eso. Qué lindo, abuelo. Hola, buen día, Club del Moro. Hoy brindo por un amigo que fue papá, que nació Francisquito. Soy de Eduardo Castell, La Pampa. Y bueno, un saludo para toda mi familia también. Y brindo por ustedes también. Un fuerte abrazo. Gracias. Besos. Qué lindo que compartan eso con nosotros. Un beso. Buenos días, Club del Moro. Soy Pablo desde Mar del Plata. Y mi brindis de hoy es por ustedes, por mi familia, por mi esposa y para que pasemos este tiempo difícil y de una vez por todas empecemos a estar un poco mejor. Abrazo. Dios quiera. Yo no sé por qué razón cantaría ella si debía aborrecerla por la fuerza de mi corazón. Todavía no la borro. Para colgar la ropa. Está presente, me encanta. La fiaca que te da colgar la ropa. ¿Entiendes? Y descolgar. Bueno, ¿cómo va a estar hoy, Costín? Bueno, Santi, vamos a tener una mañana templada y húmeda con nubes y algo inestable, nubes en la tarde, calor, sensación térmica de más de 30 grados. Ay, qué lindo va a estar, no veo la hora. Porque yo en el amor soy un idiota. He sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi. Bueno, un día como hoy en el 77, en la cancha de Boca Juniors, ¿sí? Diego Armando Maradona debutaba en la selección. Claro. ¿Cuántos años tenía? Era un amistoso frente a Hungría. En la selección mayor, no, en la selección más de los jovencitos.
Claro, él se acuerdan que después pasa la selección mayor en el 78 y no jugó Fernando. Queda fuera, ¿no? Y sale campeón del mundo en el 79 con Menotti en el Mundial Juvenil. Claro, queda fuera en el 78. Y pero a qué edad debuta, a qué edad debuta Maradona en lo futbolístico, hablo, periodista. No me voy a meter ahí. ¿Qué era? ¿Chiquito? Sí. ¿Qué edad tenido? Y 17 años. 17. Sí, 16, no había cumplido en febrero. Qué chiquito. No, igual chiquito, para ahora no. Para ahora no, ahora no. En ese momento sí. Pero en ese momento me parece que sí, era chico. De hecho, él en el 78 no se queda fuera por eso, ¿o por qué no lo convocan? No, por eso no, lo corta Menotti porque claro, una decisión del cuerpo técnico. Mi papá decía la vio, que igual, la vio. No, por chiquito, mi papá sí, la decía que Maradona cuando era chiquito y hacía jueguitos antes de los partidos. ¿Es cierto eso o una mentira más videos, de mi padre? Oh, sí, hay muchos videos. 16 años, 121 días, Maju, recién los conté. Dice que eso, que iba y hacía la previa. No, sí. Lo que sí hacía era por hizo. Una cuestión de marketing ya de más grande, con la empresa que lo vestía, ¿sí? Con botín, claro, él se desataba, entraba a la cancha con los botines desatados. Sí. Entonces obviamente toda la imagen iba con él, y antes de empezar el partido se ataba los cordones y era la imagen de Diego hincado. No, pero te digo, antes, cordones. Cuando era chiquito, dice mi papá. Bueno, era muy hábil. Sí, algún jueguito así ha hecho. No, es bueno, que él hacía con todo. Yo, con esta canción musicalizaron ese momento de hacer la previa y por eso quedó como emblemática de Maradona, porque él hacía el jueguito previo que dice Costa y lo musicalizaron con esta canción que le quedaba perfecto. ¿Verdad? Esta canción fue en Alemania, una entrada en calor jugando para el Napoli. Claro. Costa y lo que eso cuenta lo hacía todos los partidos. Es que antes de los partidos había un grupo de chicos que estaban auspiciados por una marca de gaseosa que entraban al campo de juego y hacían jueguitos. No sé si Maradona era parte de eso. Bueno, Costi, no preguntes más. Papá mentía bastante, así que papá decía que había ido a la escuela con la mona. Sí, para Fernando, ¿y quién fue mejor, Messi o Maradona? Te maté con eso. Sí. Dios mío, está eso cuando te pregunté, ¿de quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Sí. Son distintas. ¿Qué te gusta más, la radio o la tele, Santi? ¿Qué te gusta más, la radio o la televisión? Son diferentes épocas. Odio hacer nota porque siempre preguntan las mismas tres, pero... Sí. Había menos... ¿De dónde venís? Menos partidos. ¿Cuál es el secreto de tu pasión? Yo creo que en su tiempo... Fuimos los tres muy buenos. Los mismos, dice. Se incluye. No te saques la No, la, no, la. No, lo que pasa es que Messi juega más partidos, se ven más los partidos de Messi, hay más viralización de cosas de Lionel. No estoy decidiendo, Maradona fue... Sí, igual está más avanzado. Injusto todo porque es mejor. Todo el tiempo tendemos a comparar y son cosas que son, las personas son incomparables, todas. Sí, aparte de dos personalidades bien distintas. Total. Maradona era muy histriónico. Épico era. Aparte es otro fútbol. Él tenía una épica, la épica de Diego, chico, esta cosa de... Sí, él tenía algo con la cámara, esta cosa de cuando lo enfocaba la cámara, él tiraba una frase o él decía, miraba la cámara y decía algo que termina siendo emblemático. Muchos injustamente no lo subían a ese, entre comillas, ring o no lo sentaban a la mesa a Messi, reitero, de manera muy injusta porque decían, y bueno, pero Messi no fue campeón del mundo. Bueno, ya lo consiguió, ya está. Ahora fracasado. Bueno, sí, son dos fenómenos. Pero era una realidad. O sea, sí. Pero, realidad. O sea, ser pero campeón del mundo con Argentina era lo que la gente estaba esperando. Está bien, esperando. Pero exceptuarlo a Messi, que es un grandísimo jugador, que no se había colgado la medalla. Porque si no, por ejemplo, y con todo respeto y le mandamos un abrazo grande, y sin ser peyorativo, el negro Enrique era más que Messi. Porque fue campeón del mundo y Messi no lo era. ¿Y a vos te parece que es así? No me gracias, parece no más preguntas. Seguimos con el Club del Moro hasta las 10. Quedó una a mí. No, vos pero... es que un día estaba, me cruzo con en un lugar con un francés y me pregunta quién es el mejor jugador del mundo. Yo le digo, bueno, Messi o Maradona. No. Yo creo que pasará esto. ¿Quién? Pelé, ¿quién será? Pelé. Ah, qué peleador el francés. Lo que pasa es que los franceses nos odian, sí. Claro. Entonces se han agarrado Pelé ahora para tratar de borrar la historia. Pero también nosotros el chiste este segundo a Francia. ¿Y qué está mal salir segundo? No, claro. Bueno, lo que pasa es que viene... No, porque Argentina en el 90 también salió segundo. No, y también ahora después Brasil también. No, pero no es por eso. Es porque los franceses hicieron tanto escándalo y destrataron tanto a Messi y todo. Sí, tal cual. Que es como una devolución de gentileza. Nos maleducados. Está, chicos. Bueno, buen día. Todo este quilombo Costa por esos comentarios. No comente más nada. Nada, voy a seguir hablando de pelucas y travesti, que es lo mío. Y se da el Pantoja. Escucha, tu padre cuando dice tu... Para decir, mi padre me pregunta...
Mi papá... No, 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 tu papá nada. Nada. Tu papá no habla. Nada. Déjalo ahí donde está. Ah. Asumí que tu padre ya no está. Que ya no está. Sí. Y hace bastante. Hace bastante que no te pregunta nada. No, Costi. Okay. ¿Sabes qué? Ayer hay un músico que se llama El Negro Videla, que es un músico cordobés, que sí... era amigo de papá. Y ayer estaban todos reunidos, los amigos de papá, y ¿vivos? Los que quedaron vivos, claro. Entonces estaban, se habían juntado y recordaban cosas de papá. Entonces me mandó un mensaje él para decirme. Y yo digo, qué locura, ¿no? Porque papá murió muy joven, pero es lindo que gente se reúna a hablar de papá. No, pero es, de, eso es lo que papá, tiene, ¿no? Maravilloso la película Coco. Coco. Claro. Que es tal cual. La gente, mientras alguien la hable, la extraña y la piensa, sigue viva, chicos. Claro. Costi, yo te conocí a vos ya con tu papá fallecido. Sí. Y para mí tu papá, yo tu papá me imagino, lo veo, lo escucho, lo siento. Porque está en vos. Vos sos tu viejo también. Sí, yo soy tu sangre. A mí muchas veces me gusta hablar de la gente. A mí me gusta hablar de la gente que ya no está. A mí me gusta hablar de la gente que no está en tiempo presente cuando está tan viva en los recuerdos de la gente. Porque hay gente que vibra y que te cuenta de su abuelo, de su abuela, de algún familiar, de alguien que quiso mucho, con una alegría, con una vida que te hacen como si estuvieran acá. Sí. Mira, un día voy a Paraná a hacer función. La mamá de Maju tenía un local al lado del Teatro de Paraná. Sí. Entonces fue las únicas invitadas que tuvimos fue la mamá de Maju. Ah, ya estaba una semana preparándose. Claro, entonces viene ella y me trae una flor que había hecho ella con sus manos. Entonces al tiempo tuve que hacer otra obra, una obra de teatro que yo hacía de una chica, una señora de la sierra. Y cuando armás en el teatro el hábito hacia el monje. Uh-huh. Entonces yo, ya la mamá de Maju se había ido. Entonces cada vez que yo me ponía esa flor, tenía toda una significancia. Uh-huh. Y pues la mamá de la Maju le tejió a la Santita, la hija de Santi. Bueno, el otro día regalamos muchas cosas de la bebé, viste, empezás a repartir, qué sé yo. Y guardamos obviamente lo que me había tejido para mi hijita más chiquita, la mamá de Maju. La Santa. Y para mí, la madre de Maju está porque parte va a estar en ella toda la vida. Y el papá también. Sí. Uno a través de los dichos, porque aparte somos nuestros viejos, somos la gente que nos crió. Oh. Entonces es imposible no tener impreso estas cosas. Es que aparte todo el tiempo te acordás de tu papá, tu mamá, si tuviste la suerte de tener, o tus abuelos, o alguien que te haya criado. Que te crió, sí. Claro, porque todo el tiempo viste que uno siempre está diciendo, ay, yo me acuerdo cuando, ay, esto lo comía cuando era chica. No, pero aparte, como decíamos la otra vez, un potrillito nace, lo pare la yegua, y a las poquitas horas ya puede caminar. Sí. O un ternero. Los seres humanos necesitamos de muchos años para poder básicamente caminar, valernos por sí mismos. Cuidado necesito. Casi toda la vida, te diría. Y necesitamos de mucha gente que nos cuide y que nos ame, mucha gente, para hacer ese camino. Siempre repito la frase, uno es el resultado de la gente que lo amó, porque hubo tanta gente que te dio una mano, el vecino que te tuvo un día que tus hijos no podían, tu maestra que se quedó un día después de orar con vos, ni hablar de tus viejos, tus tíos, tus abuelos. Siempre hubo alguien, más allá que por ahí podés cruzarte en la vida con gente de mierda, siempre tiene que haber habido alguien que te dio de comer, alguien que te tapó de noche, alguien que te cuidó. Sí, que contuvo. Ay, yo te voy a chorear esa frase. Uno es el resultado de la gente que lo amo. Sí. Va a ser mi. ¿Sabés dónde se me... En una charla con la cena con los EGH se me ocurrió eso. ¿Ah, sí? Sí, me salió. Es la máxima. Otra frase que te choreo. Se la va anotando. Se la voy a anotar. Yo te voy a mandar al teatro los de... Argentores, anota. Frase de Santi. No, ya no son de Santi. El que se quiere ir ya se fue. Ah. Una vez que salen las largas lágrimas. No, no son ni mías. Por la mala nada. Buen día. Y Pugliese. Sí. Y la que me gusta, que ya la tomé, es... ay, me olvidé. Uno es el resultado de lo que... Esa me gusta y... Uno se fía mañana, sí. Tu época es hoy. Sí. Prohibido escupir en el suelo. Salivar. Sí, pica, bajada cordón. Escucha. Recuérdame. Esta, arca. Vamos, este es para un lindo velorio. Recuérdame.
No llores, por favor. Qué lindo. El domingo vino a comer mi mamá a casa y me dice, en un momento del almuerzo, me dice, tengo a tu papá en casa. ¡Ay, mamá! ¡Ay, la mamá! ¿Y la ceniza? Claro, había ido a hacer el trámite, pero me lo tiró así tan gracioso. ¿Viste esas cosas que mi mamá está muy graciosa en este momento de su vida? Muy graciosa. Porque relajó. Relajó y está graciosa. Soltó amarras. Me soltó amarras. Ya no amarras. Ya se va a estar de risa. No, no, no sabes lo que es. 85 años y es una cosa que hace todo el tiempo. Toda la familia se ríe de las cosas que cuenta ella. Así vas a ser vos. Sí. Ojalá. Ya sos así. Ya sos así. Chatra, chatra. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Bueno, 6:45. O sea, todo esto está terminando febrero. ¿Alguien sacó a bailar a la Morocha? Ay, ¿qué? No, me digas que todavía no. 72 años tiene la Morocha. Un cartel que dice que el tema del verano fue ola perdida. ¿Es ese mismo o no? No, ese no es la baila de la Morocha. No, ese es la Morocha. Esa es, que, este es baila. Ay, qué lindo que esté. Este. Perfumada. Vos estuviste en Córdoba todo el verano, Anita. Claro, y con estos levantaba las alas. Le ponés esto a la gente en las alas. Ay, le encanta. La gente va entrando con otra onda, ¿entendés? Lento. Para nosotras que somos tan rubias, este tema es como que nos llama mucho la atención. Claro. Que alguien saque a bailar a la Morocha, que se muere de ganas. No me expongas así. Bueno, 6 de la mañana, 46 minutos. ¿Cómo va a estar hoy, Costita? Bueno, Sandy, vamos a tener nubes, humedad y calor, porque la sensación térmica va a estar arriba de 30. Ay, qué lindo estar en Buenos Aires. Sí. Los mosquitos, imagínate que están se reproducen a un nivel. Pero hay una deadline con esto. ¿Esto termina en algún momento? ¿En teoría? ¿Sabe algo? Científicamente. ¿Está sí, una semana? Deadline. Sí. Deadline. ¿Cuándo termina esto? Fin de semana. La coche dijo 10 días viven los mosquitos y no, pero las larvas, los hijos, toda la familia. Lento. Pero siempre no, basta, que no cambie la temperatura y refresca un poco. Claro. No. Sí, pero febrero se despide con todo el calor. Febrero se hace sentir. Bueno, buen día. Ay, justo. ¿Te entro, dijo? Sí. ¿Dónde hay que ir? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Choque en la autopista 25 de mayo, altura avenida La Plata, sentido centro de la ciudad. La novedad de la mañana, a esta hora trenes, subtes y premetro están ok. Viste que es una cuestión de minutos que se enquilomba el tránsito. ¿Qué? Es una cuestión de minutos que se enquilomba el tránsito. 6:30 todo bien, ya, 7:45 todo podrido. No, pero ayer ya cuando ya yo fui al canal, que ya anduve por la ciudad, ya está. Sí, obvio. Ya volvió los colegios, todo. Ya todo. Ya está. Triple fila, todo. Sí, es verdad. Siempre es un segundo que se bajan a buscar al pibe. Siempre es un segundo. Ojo los inhibidores. Te dejo un segundito. Fíjate en la manijita del auto. No me dejes caer en la tentación. No, mi amor. Quiero salir de este maldito infierno. No, ¿qué te pasa? Que la cuevita, que en la cuevita no hay infierno. Necesita. Por Dios. Solo otra vez la voz que ordena mi conciencia. Y me pide que no pierda la cabeza. Y no como una cita obligada con mi instinto. Anotamos los premiazos en el día de hoy. En este día martes en el Club del Moro. La cena Cenil, Valo del Matoné. Extractores de aire de Adrogué Ventilación. La variedad de quesos de Barraza. Las gift cards de las Margaritas. Y las camisetas de la Academia, que ganó el clásico en Avellaneda frente al Rojo. Gentileza de Seven Sport. Recuerden que seguimos regalando las motos de Bayaj, la mayor potencia del mercado. Ya mismo te vas a Twitter con el hashtag El Club del Moro. A las 10 se define todo. Vamos, buen día. Luego de tu perdón, hoy te imploro, vuelve junto a mí. Dime dónde estás. Luces y camino. Ganas de cantar, chicos. Qué lindo, qué ganas de. Es que ayer no fue tan bien bailar cantando. Y cantar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A todos menos algo. Una.
Hoy tenemos una traer a Edith Hermida, que uno dice, bueno, es un artista de varieté, ¿no? Sí. Sí. Canta, baila, actúa. Café concert. Otra oportunidad. Yo canté muy bien. No, pero Anita canta muy bien, ¿eh? Tenemos una cantante en la mesa hoy. Por favor, Anita es demasiado formada para este grupo. Sí, la verdad que sí. Podés deformarte. Yo también tengo formación. Ella yo también. Santi, Anita es una obra que a vos te hubiera encantado ver, que es Cats. Me muero. Que cantan toda la obra. No, un ratito nomás. Todos vestidos de gato, toda gente adulta vestida de gato. Sí. 4 horas duraba acá, con un intervalo de como de media hora había. Cantico Chelical. Cantico Chelical. Yo generalmente en los espectáculos estos de musical, no, el intervalo me voy. Sí, sí. hace bomba de humo. Sí, sí, sí. Es un ratito, ¿no? Para, haces que te vas al. ¿Cómo te vas? Me encantaría saber cómo haces para irte. En el intervalo. Viste que la gente va al hall, va al baño. Al qué baño, sé yo. Y ahí se arma como un revuelo y vos poco a poco haces como que vas al baño. Que yo se me pongo un poquito más y en un momento ya ves estás la puerta. Arriba del auto. Sí. Sí. Cuando vos te vas de algún lugar, hay que irse, pero con una convicción, una seguridad. Sí, que sí, si sí. te llegan a chistar, estás. Ya vuelvo. Para eso el celular es muy bueno. Pues en un segundito voy a hablar afuera. No, un llamado. Que bueno, afuera, en Canadá. ¿Pero por qué? ¿Te dormís o te embolás? No me gusta el género. Es mucho. Claro. ¿Qué hago? Sí, se emociona. Me emociona. Vení que te doy un golpe, vení. Me emociona. Sí, me emociona. Vamos. Yo lloré, boludo. Te abrazamos, la tanda te abrazamos. Nos levantamos, o sea, y te abrazamos. Ahí está, claro. No te gusta el género, te da ronca. No. A vos no te gusta que te canten las cosas que dicen, por ejemplo, ¡pásame la sal! Hay cosas que merecen una canción y cosas que no. Claro. ¿Por qué si me puedes decir, che, alcanzame la maceta? Pásame la maceta. La botella. Pásame la botella. Bueno. Es que un ratito está bien, cuatro horas. Cuatro horas cantando. Adrogue Ventilación, son líderes en fabricación y venta de artículos de ventilación. Si estás armando, modificando tu negocio, tu bar, tu casa, llámalos. Adrogue Ventilación. Son especialistas en fabricación de extractores de aire, campanas de cocina domésticas e industriales, ventiladores, motores eléctricos y bombas de agua para todos los rubros. Cuentan con servicio de asesoramiento, instalación y postventa. Adrogue Ventilación se ocupa de que recibas tu producto en tu domicilio porque hacen envíos a todo el país. No dudes más. Comunícate ya a su línea directa llamando o vía WhatsApp al 11-6788-3620 o ingresando a su página web www.adrogueventilación.com. O si no, buscarlos en las redes sociales como Adrogue Ventilación, tanto en Facebook como en Instagram. La dirección es Hipólito Yrigoyen 12.286 en Adrogué. Bueno, aquí en el número dejan su mensaje por el hola. Los chicos un ratito yendo al CONE. Pero claro, pueden saludar, ¿eh? Sí. Al 11-3700-0100. Y recuerden, si nos quieren ver, escuchar por YouTube, también se suscriben también al canal de la 100 FM en YouTube. Ahí nos escuchan de cualquier parte del mundo, la 100 FM en YouTube. Con Lácteos Barraza festeja todos los meses, entérate de novedades, recetas, siguiendo el hashtag numeral queso Barraza. Los número uno, chicos. Seguilos sí, en Facebook e Instagram Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. Bueno, ¿probaron las tartas de Tapa Manía? Me encanta. Las tapas, ¿no? Sí. Las tapas gourmet, la Tapa Manía gourmet, están hechas con un poquito de manteca. Por eso quedan tan crocantes, con un gusto caserito exquisito. Tapa Manía. Con Tapa Manía gourmet preparas tartas y empanadas. Las tenés en el freezer. A la hora de comer las llevas directo al horno y listo. Tapa Manía hace más fácil tu día. Seguí Tapa Manía oficial y descubrí muchas más ideas y recetas ricas y fáciles. Tapa Manía, más de 20 años en la mesa familiar. Tapa Manía, manía por lo rico. Dulce Enter Mayorista Integral inaugurado en sector de refrigerados, quesos, fiambres, lácteos y pastas. Dulce Enter. Y como siempre, alimentos, vinos, perfumería, limpieza y todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmes. Dulcenter.com.ar. Bueno, 6:52 hasta las 10, esto fue y será. El Club del Moro. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Todos los culos pa' atrás. Conmigo vos te vas a escapar, mamá. Pero culo te vas a llevar. Decirle a tus amigos. 7 de la mañana, 5 minutos de este martes 27. Martes, chico, martes. Martes, no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. ¿Por qué decían eso? El martes era el martes 13, decían. Bueno, pero no es 13, es 27. Pero es martes, Santiago, pero es martes. Es múltiples de ellas. Bueno. Tampoco. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Tranquilo por ahora, no hay inconvenientes en los accesos a la ciudad. Trenes, subtes y premetro funcionan normalmente. ¿Cómo va a estar hoy, Costita? Santi, vamos a tener una temperatura que va a superar los 30, la térmica, mejor dicho, no una temperatura. Va a ser una tarde, te diría, pesada, con nubes. Y bueno, como ayer.
Me encanta. No, porque ayer llovió, es distinto. Hoy no llueve. Hoy no, pero está como nublado. Está hoy va a estar inestable. Inestable. Ay, me encanta, todo pegoteado, me encanta. Para hacer el amor. Es de Contreras ella. Me encanta, sí, chivadita. No, viste que la gente cuando hay mucha humedad y todo se pone como, como irascible, medio, sí, medio mala onda. Sí, sí, no, sí. No, el peor día del teatro, vos decís, ¿cómo está la gente? De humedad, le decís. La gente está incómoda. Sí, viste. Bueno, chicos, tenemos algo que contar bueno de Paulito Dybala. Sí, señor, claro. ¡Epa! Terrible, triunfo de la Roma. Este programa porque es con la Katy, es como parte de esta familia. Sí, es nuestro hijo, Paulo. Sí, yo tengo plena libertad en cuanto a los contenidos, pero he recibido presiones, por supuesto. Toda la familia, sí. Sabatini y Fulope, está grabando esta salida. Sí, sí. El Loba me mandó un mensaje privado y me dijo, Fernando, hacé lo que pueda, quizás sí, para tenerla contenta. Pero es cierto que Paulo Dybala... ¿Cuántos metió? ¿Cómo? ¿Cuántos metió? Tres goles. ¡Guazo! El triunfo de su equipo, 3-2. Además, locura, no fue que ganó 9-1 y vos decís, bueno, claro, igual no es poco hacer tres goles, pero ha ganado su equipo frente al Torino, uno de los clásicos que tiene la Juve. ¿Se meter tres goles? No, oh, terrible. ¿Cuánto? ¿Cómo se dice en inglés? Se dice hat-trick. Hat-trick. Sí. ¿Eh? ¿Saben por qué? La verdad no. Bueno, ahora se los digo. Porque la Katy mandó un mail al grupo, un mensaje al grupo. Y yo le digo, pago por escucharte decirte eso a vos, leer eso a vos. Y esto dijo. Es imposible que Katy pronuncie bien esa palabra. Claro. Lo amo. Ese es el OVA, ¿no? El clásico. Claro. Son lindos los dos, ¿eh? Divino. ¿Cómo es? Hat-trick. Actriz, dice. Hachi, salud, Katy. Está resfriada. Triplete. ¿Qué se están haciendo los gringos? Tiene razón, Iván. Es verdad. Hat-trick. No, hizo un triplete. ¡Vamos, Pablo! Estaba copeteada. Estaba festejando. Ya quedó así. Está dulce. Siempre está como con estilo. Sí, no vuelve. Modo copeteada. Con el triplete de ayer pagamos el DJ de la fiesta y las fundas de la silla para el salón del casamiento. Todo suma. Bueno, se le dice hat-trick. Esto viene desde las universidades de Oxford y Cambridge, donde hacer tres puntos consecutivos era algo... La Katy piensa que son bolichos bailables. Claro, sí. son bares. Era realmente difícil. Entonces, una especie de broma o truco, trick, en la que si algún jugador lograba realizar tres puntos, se le imponía un sombrero elegante, hat. Entonces, a partir de los tres puntos, ¿sí?, de los tres goles, ahora en fútbol, se denomina hat trick. Y se lleva la pelota del juego. Se lleva la pelota del juego porque en los orígenes del fútbol, las pelotas eran muy pesadas, muy costosas. De hecho, muchos equipos iban a jugar con sus propias pelotas que pagaban ellos. Mira. Entonces, hacer tres goles era algo muy, pero muy difícil también. Y como premio, se le daba al jugador dicho balón, luego con el correr de los años, firmado también en el vestuario por todos los jugadores. Pero es para una... que pusiste el dedo en la llaga, porque el ejemplo del dueño de la pelota es todo un ejemplo para la vida en general. Mucho poder. Nada que me molestara más cuando éramos pibes, que ibas a jugar y el dueño de la pelota tenía como una, así como una especie de poder especial. Y casi siempre era el que peor jugaba. Pero si no metió un gol o si no ganaba su equipo. Se iba. A mitad del partido agarraba la pelota y se iba. Se iba. Es que además agarraba la pelota y se iba así. Claro, pero no es justo. Bueno. Claro, pero Kiko. Kiko, que siempre hablamos siempre del Chavo del 8, que nos marcó a todos. Kiko era el dueño de la pelota, que se enojaba y se iba con la pelota. Te juro que eso pasa en la vida. Sí. Es verdad. Pero para todos los aspectos de la vida, viste que el dueño de la pelota, en lo que sea, en el rubro que sea, se enoja y te echa la culpa a vos, pierde y se va. Sí. Santi, a nosotros nos pasaba con el Family Game. Claro. Ay, no. El amigo era el dueño de la pelota, era el dueño del Family, el único que lo tenía. Echaba. Y se enojaba. Si perdía, se enojaba, apagaba el transformador. Se van. Qué guaso. Y te echaba de la casa. Me pasó toda la vida. Qué guaso. Claro. Y era el dueño de la quinta donde íbamos siempre a la pileta. Y cortaba la luz. Media hora se enojaba. No, perdóname, ustedes no vamos hoy, no tengo ganas. Le usaban la quinta, le usaban. Claro. Todo. Y bueno, cortaba la luz y apagaba la pileta. Había que aparte, generalmente, el que más tiene todo es el peor que juega, ¿viste? Era bueno, jugaba bien a todo. Para vos es que nosotros
nosotros jugábamos este de pendejo mucho al tenis, jugábamos campeonatos y todo, y siempre en los torneos estaba el que tenía todo el equipo, pero todo, que apareció con la doble muñequera, la vincha, los portas raquetas, las raquetas de marca y todo, y lo cagaban a pelotas, ¿viste? Porque cuando vos tenés tanta pompa, tenés que más demasiado. O menos, te tiene que ir un poco bien. Que yo trabajaba con uno que llegaba al ensayo con las zapatillas de baile, las después no servía para nada. Ay, pobrecito. Pero como era el dueño del boliche, había no, que ¿quién festejarle. Le va a decir? Un día yo voy al hice una propaganda de un auto que se llama Camaro, ¿no? Sí. Pará, y me lo querían prestar para Chevrolet, me lo quería prestar para ir al Martín Fierro. Ah. Pero yo decía, imagínate que yo llego en el Camaro y pierdo. No, claro, nunca más te prestan un auto. Claro. Porque vos llegar, es como el auto Batman, vos llegás a semejante baticoche. El auto del loser. Como mínimo, llévate el de oro, ¿viste? No es el superhéroe, es el loser. La primera vez que gané el Martín Fierro de como conductor, tenía el saco blanco. Y también, cuando vos te pones tan arriba, mínimamente tenés que ganarte algo, porque irte con las manos vacías. Por lo menos, y si no te afanás algo, como diciendo que te lo regalaron, es premio. Pero, ¿viste qué lugares cuando vos te expones tanto? ¿Es que no aceptaste que te presten el Camaro? Y pero él habrá dicho, mira, si Y vos sabés que la salida de los Martín Fierro en los hoteles tenés que esperar mucho tiempo para que te den el auto. Para que te den el auto. Y yo imaginaba. ¿Qué se siente perder y subirse un Camaro? Perder todo. Y como un boludo esperando ahí que me traigan esa nave para irme derrotado. No, dije. No, te vas caminando. Perdedor de la noche se va en un Camaro. Perfil bajo, humilde, siempre. Igual. Muy bien. Uno no es por lo que gana, por lo que pierde, ¿no? Tal cual. Pero en ese momento es raro. Sí, no, no, no. Yo soy perfil bajo. ¿Ves? No, yo te acepto todo lo que me dan de regalo y de préstamo, así. Pero te lo acepto. No era regalo, todo. Te lo prestaron un ratito. Pero un ratito, ¿qué me importa? Yo te y sabes que todo. Me di cuenta tampoco, no me gusta andar en cosas usadas, no. En cosas prestadas. Prestadas. Cosas con olor a otro. No, pero no es por olor a otro. No, porque no son tuyas, no te pertenecen. Soy tan cuidadoso con lo mismo, claro. Gente, con lo ajeno. Te da responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y aparte, claro. Vos sos el típico tipo que el día que acepta un préstamo o se lo chocan o bien, ¿no te pasa eso? No, pero, a mí me pasó. Una vez saqué un préstamo una sola vez en mi vida y lo pagué dos días. Tres años y a los meses ya lo voy a pagar. Es que raro. No me puedo, pasó no lo puedo. Mismo, sos tan raro. Es que no se la banca. No puedo deber. Soy para, ¿y no te pasa que no puedes pedir tampoco? No. Te cuesta un montón me pedir. Te está muriendo. Sí. ¿Pedir qué? Inicie. Cualquier cosa. No es que le cuesta, no pide directamente. Sí. No sabe lo que es capaz de hacer cualquier cosa solo, aunque sea epopéyico y titánico, pero con tal que viene en hueso con tal de decir que no le duele los tobillos. ¿De dónde viene? Y bueno, no sabe pedir, no puede. ¿Qué sé yo? No sé, la culpa. Pero si a lo mejor estás necesitando algo. No, pero mi vieja es muy así. Mi vieja, antes que llegue la factura, ya te fue a pagar. Sí. Ay, mis padres todo lo contrario. Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, chicos, vamos. Felicitaciones para Paulo. Sí, claro. ¿Cómo eres? Hat-trick o triplete. Beatriz. Tres goles en un partido. Lindo, chicos. Ganó la Roma frente a Torino. Tan gelado diría la Marce. Ya. ¡Qué susto! Ya no quiero tus mentiras. ¿Susto de qué, Marco? ¿Susto de qué? Porque dijo, me tocó, y dije, el culo le tocaron. ¿Conozco? ¿Te acordás? ¡Mientos! Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento. Mucho hace que nos escuchamos. Lo siento. ¡Vamos! Quédate aquí, o vete de mi lado. Hacete el pasito, Santi. Bueno, hablemos del déjà vu. Déjà vu. Déjà vu significa ya vivido. Claro, como una siente que ya pasó esta situación. Sí. Todo el es tiempo. Es una alteración a la memoria cuya principal característica es sentir la sensación o ilusión de recordar algo que ya viviste. Sí, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser un lugar, una situación, un momento, una acción o otra persona, pero una situación conocida. ¿Viste? Están asociados a los trastornos psicopáticos. ¿Sí? Y al agotamiento mental. Dice que la gente que más experimenta déjà vu es gente que está agotada. Mira. Mentalmente, o gente que tiene algún tipo de problemitas de algún trastorno. Mira, a todos nos pasa en algún momento sentir que vos viviste esto. Sí, es verdad. Viste que a veces entras a un lugar y decís, yo ya estuve acá. Sí. Yo calculo que debe ser el cerebro que llega antes que el cerebro.
¿Cómo? Sí, se reentendió. Se adelanta, se adelanta. Sí, el cerebro se adelanta. Claro. Claro, como bueno, que el cerebro llegó un taxi, ve antes y vos fuiste que vos caminando. Lo vea, claro. No, yo me pregunto si no pasa como en muchas películas de ciencia ficción que dicen que hay como realidades paralelas, donde, por ejemplo, está Maju de hoy o este Santiago de hoy, por ejemplo, vos hay en otra dimensión. ¿Te acuerdas del efecto mariposa? Claro, que ya Santiago del Moro terminó Gran Hermano. No, no tiene que ver con eso. Ay, estás descansando en otra vida. No sabes si ya viviste cosas. Para mí lo ves y lo registrás después. Bueno, si según la ciencia, escuchen, sí, según la ciencia, el déjà vu dura algunos segundos. No tiene mayor trascendencia en quienes lo viven. Y esta repetición, este loop, se debe a que en la cabeza, imagínense que la cabeza está llena de habitaciones, de celditas. Sí, algunas. Uno va guardando cosas ahí, algunos guardamos cosas consciente e inconscientemente al mismo tiempo. Cuando la mente ve situaciones similares, puede ser por un color de la ropa, por un lugar, por un aroma, por algo, te puede llevar a esa celda. A ese momento. Hacer relación. Claro. Es volver para atrás en algún recuerdo. Entonces, claro, el cerebro busca random, busca, y encuentra. Entonces, por ahí vincula un olor, una ropa, un lugar. Algo que ya vivimos. Sí, entonces lo empata con la situación actual. Perfecto. Entonces, vas a decir, ay, siento que esto ya lo viví, porque a lo mejor viviste algo similar en el pasado que tiene que ver con eso, con ese lugar o con una persona parecida o con alguien que te recordó a... Y cuando les pasa eso se quedan pensando, ay, ¿cuándo viví esto antes? Pero es que es un segundo que decís... No, ya una mentira que todos hemos dicho cuando nos gusta mucho a alguien decís... De otra vida. Sí, pero bueno, eso pero es yo para... creo un poco en eso, ¿eh? Yo creo en las uniones, que la conoces de antes. Igual, para, yo estoy diciendo acá lo que dice la ciencia. Todo después lo que uno crea, todo lo que sea cuestión de fe, creencia. Lo que pasa es que me parece que el déjà vu acá está puesto como una imagen, como un recuerdo, y el hecho de sentir que uno conoce a alguien de toda la vida es una cosa más de emoción. Más espiritual. Más emoción, sí. Hay conexiones espirituales que no tienen explicación lógica. No, pero no es un déjà vu. No, claro que no. No. Pero, ¿de Yabu Cerati no tenía? Sí, una canción. Cuando te enamoras. No tenía una canción. Sí, claro. Tenía una canción. Sí. Claro. De Yabu. Se me vino. ¿Ves? La cabecita le fue de Yabu a eso. Mira dónde se me fue a mí. Es lo único que tenía en la habitación de Yabu en la cabeza. Ahí. No, y una lancha. Y una lancha del marido de una amiga. ¿Se llama de Yabu? Sí. Qué lindo nombre para una lancha. ¿Pero es solo una sensación que ya lo viviste o no? ¿O es algo que sí? Es que es lo que dice Santi, es el cerebro que... Es el cerebro que empata la situación. Y puede haber un déjà vu que sea horrible y torturante. No tengo recuerdo de haber tenido un déjà vu horrible. Sí, claro. Cuando te ves, me veo desnuda, yo ya lo vi. Una experiencia negativa, para, puede ser. Dos de cada tres personas han experimentado este fenómeno. ¿Se acuerdan que antiguamente había un juego que el cerebro mágico, como se unía, hacia una punta con otra? Sí. Sí. Bueno, el déjà vu actúa de manera similar. Es decir, empata una situación presente a algo que ya viviste. Pero no que lo viviste tal cual. Claro. Lo viviste a lo mejor porque un olor te recuerda ese lugar, porque un ruido, porque entonces vas a empatar situaciones. Perfecto. O sea que el cerebro necesita asociar todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, está asociando todo el tiempo. ¿Y sabes cómo asocia el cerebro? ¿Cómo? A través de la emoción. La emoción te hace asociar. Y lo que te provoca ese momento es lo que te trae el recuerdo. Lo fijas. O sea que el olfato, todo eso también puede ser. Dice que lo que uno fija como recuerdo, consciente o inconscientemente, tiene que estar asociado con la emoción. Algo pasó. Sí. Porque vos no guardás todo. No, ¿viste? Y viste que hay cosas que vos no te acordás de haberlas vivido, y para otra persona fue muy importante ese momento y se le acuerda tal cual. Atente. Y vos decís, qué loco. Para no, y cómo sentidos, la mente, y cómo la mente olfato, y cómo la mente va armando recuerdos que por ahí no existieron. Claro. Mirá, toda la vida me cuentan, yo soy el más chico, ¿no? Entonces mis hermanas dicen que cuando mi vieja llegó con mi papá de la clínica conmigo, me pusieron en la cama grande, todavía no tenían armada la cuna, y me pusieron todas unas almohadones alrededor. Y ellos estaban comiendo al lado. Bien, mis hermanos me cuentan que ellas dos que no comieron mirándome. Y yo estoy viendo esa situación. Y es imposible que yo recuerde eso. Y claro, ahora, con el diario de hoy te das cuenta que eso es muy posible que haya pasado.
Bueno, es que pasó porque me lo contaron todos. Claro, el recuerdo, pero ahora, lo vivís a través del recuerdo de los demás. Ellos me lo contaron tanto y yo conocí ese cuarto, conocí ese acolchado, conocí, bueno, el recuerdo de mis hermanas, he visto fotos, entonces puedo armar esa situación de acuerdo a lo que mi cabeza genera de ese momento. Claro. Claro, te lo armaste perfecto. La cabeza lo arma. Viste que a veces también uno construye por fotos, que vas viendo fotos y crees haber estado en ese momento. También pensaba el otro día, imagínate lo que van a hacer los niños de hoy. Que nacen en los últimos 10, 15 años, sí. Que tienen registro de toda su infancia con fotos y videos. Ay, qué maravilloso. Nosotros tenemos muy poco, nosotros tenemos una, dos, tres fotos, videos, pero muy poquito. Ellos tienen armado prácticamente un diario de toda su vida. Claro, sí. A nosotros nos cuesta más construir. El otro día, la otra vez que fui a Paraná, nos quedamos viendo diapositivas con mi hermana, ¿no? En realidad nos juntamos todos y nos quedamos otras dos porque a nadie le importaba vernos nosotros con 5 años. Y vos decís, claro, tenés como flashes de lo que fue tu infancia. Dos fotos de los 5 años, una ahora foto los chicos de los 6. Mucho registro. No tenés video. No hay video. A mí me gusta mucho ver los videos de mi hija chiquitita. No sabés cómo. Se los muestro a ella y a ella le causa mucha gracia. Es que no tenés idea cómo era tu voz. Ahora los chicos saben perfecto cómo era la voz de 2, 3, 4. Es genial. 2, 3, 4. Bueno, así que déjà vu, este programa no es un déjà vu, ¿eh? No, esto es en vivo. No. Qué interesante, chicos. Esto corre muy bien. Por eso lo que el cerebro cada vez nos demuestra más cosas. Ah, con bien, que está, Santiago. Aparte con semejantes cabezones. Sí, sabes que él sabe la cantidad de recuerdo que he guardado. Tenemos que medir la cabeza a las chicas nuevas. Porque yo puedo medir. Ustedes dos. No me midieron a mí todavía. No, y los pechos también. Pero la de Anita es chiquitita. No, yo mis pechos no. Anita es todo chiquitita. Sí. Nosotros estamos en el horno. Somos mamatrona. Bueno, ¿dónde dejan su mensaje, Fernando? Sería ahora nuestro número de WhatsApp. Claro, 11-3700-0100 para el Hola de 7 y media. 7:22 minutos, ¿cómo está el tránsito? Demoras en general, pasatura Beiró, sentido Riachuelo. Trenes, subtes y premetro están ok. Título, Fernando. Bueno, hay novedades importantes en cuanto al fútbol argentino. El que mejor le fue en la fecha de los clásicos fue Argentinos Juniors, que ayer derrotó a Platense, iba 3-0, luego el descuento del Calamar, que está a punto de quedarse sin entrenador. Van un par de fechas, pero ya lo miran de reojo a Seba Grassini, el que era técnico de Racing Club de Avellaneda, le pidió un partido más, pero también puso la renuncia a disposición. Ganó Argentinos 3-1 el equipo de Guede, que está puntero por encima de Independiente y de River, y eso que se le fueron varios jugadores al comienzo de la temporada al equipo de Pablo Guede. Mientras tanto, empataron sin goles Central Córdoba y Atlético Tucumán. Defensa y Justicia, otra vez con Riestra en el medio, le metieron la mano en el bolsillo, le cobraron un penal a Defensa y Justicia, y el árbitro en instancias del VAR, inchequeable, cobró posición adelantada que no existió, así que privó a Defensa y Justicia. Es cierto que después el penal había que marcarlo, pero una posibilidad muy, pero muy importante. Sigue habiendo repercusiones en cuanto al River Boca, que uno mereció más, que el otro se fue conforme con el empate, y los 7 defensores que decía De Michelis. Lo cierto es que el jueves comienza una nueva jornada del fútbol argentino. Ya estaremos dando cuenta de los partidos más importantes. Se cruzan rivales, porque Boca recibe a Belgrano y River visita en Córdoba a Talleres, Costi. ¡Ay, Talleres! Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela no inventan. Pero cuando se apaga la tele, que no sabemos esta canción. Sí, la podemos cantar. 7:24 esta mañana, vamos, que es martes. En un febrero que tiene 29. Sí, el jueves es 29, pasó mañana. Ay, los ñoquis. Los ñoquis. Está. ¿Cuánta plata se pone bajo el ñoqui? No, en este momento lo que haya. Pero no, que se multiplica. 10 pesos, simbólico. No, supuestamente no. Tenés que poner... No, cualquier como cosa, para una comprar moneda, el mes, chico, que viene. Pero comer arriba con un plato arriba de una moneda es re incómodo. Sí, se te mueve para todos lados. Si es salsa, es una salsa muy, muy, muy. Se actualiza según valor de crédito UVA. Claro. O un dólar.
En teoría la tradición es para que vos pones ese billete que guardás hasta el mes siguiente para volver a comprar los Claro, ñoquis. Por eso. Sí, pasa justo, que con la inflación que hay acá no te alcanza. Mis padres tenían una amiga que invitaban a comer todo y tenía por tradición ella quedarse con la plata de todos los invitados que ponían. Me gusta eso. No, bueno, yo tengo una costumbre y me quedo, entonces pasaba bebé. Era la tradición, plata, era una chorra. Una chorra. Claro, una ventaja. Tradición. No está mal, ¿eh? Invitar si a comer. Si dejaba 20 mangos, perdió plata. En invitar claro. a comer. Si dejaba 20 pesos, perdió plata. Claro. Hay que aprender a amasar. Creo que una de las cosas que más hay que aprender sería de los chicos, hay que aprender a amasar. Como la gnocchi, ¿para qué? La farolera, que no, la farolera tropezó, Santi. ¿Y en ¿Y cuál la calle, es la que sepa bordar? Que esa es la de San Nicolás. A la viudita. Bordar. La viudita de San Nicolás. Sí, que era más. Por favor, tranquila. Era tranquila que los chicos estén más linda, más linda. Más linda, más linda. Más linda. Más hacendosa. No sé. Pero ahora se volvió a amasar un poco con la pandemia y todo, con la masa madre. Ya no se amasa más. Sí, fue durante, la pandemia. Si yo te invito a mi casa y te digo, mira, venís el domingo que te amás unas pastas caseras. Igual te voy. Te venís. Y para eso, todo eso de. Eso tiene buena prensa, venite que te. No. La comida es rica cuando la cocina que más o menos. Majo hace unas porquerías. No, por favor. Con todo respeto, por favor, mi amiga. Santiago, que estás escuchando a mi mamá. ¿Cómo viste tan feo que hizo Majo? Y no sabemos, todo, está traumado. Él es un desagradecido. No. Todos son unos desagradecidos. Ella a Instagram le arruinó la vida. Ah, porque quiso copiar todo. Instagram. No, vieron que en Instagram con dos ingredientes hace unas tortas claro, espectaculares. Y bicarbonato de sodio te limpia el país. ¿Y el vinagre? Y el vinagre. Y bicarbonato de sodio. Un cacao en polvo, mira, cacao en polvo. Y que la maicena la usan para todo. Sí, crema de que no, ¿cómo es? El maicena. El avena. ¿De maíz? Avena. Avena, mucha avena usé. Cacao en polvo y gelatina sin sabor, te hacen cualquier cosa. Ay, sí. Y el huevo, viste que el huevo también lo ponen para todo. Si batís un huevo, te queda una torta. El otro día hice una espuma que decían ahí con gelatina. Ay, la porquería. Incomible. De pinta divina me salió, ¿eh? ¿Por qué salía rica? Incomible de dulce, imposible. Pero sin embargo que... No, y le traje unas galletitas de avena a todos. ¿Hechas por vos? Y ahí quedaron. Lindas, estaban de rica. No, porque era como comer un colchón. Sí, no tenían, no eran estéticas. No. Es que la comida te entra por los ojos. Se veía feo, una cosa. Se veía feo. A veces te puede salir algo que no es estético, pero de gusto está rico. Vos te venís a mi casa y yo te hago una pasta. Una pasta con una salsa como te la hago y el pan casero que te hago y no te vas más de mi casa. No, pará. Yo todo el menú entero. La gente que cocina lindo, aparte vos tenés huerta, la huerta de Anita. Sí, yo te hago unos tomatitos, te salteo unos tomatitos con aceite de oliva y dos ajitos aplastaditos y ya te cambio el día. ¿Cuándo vamos? ¿Pone fecha? Cuando quieras. ¿Trae a cuánto? Y aparte la pasta a mí me gusta amasarla con la gente en casa. Que vea que vos le cortás el fideo. Y colgás los fideos en la silla o en un palo. ¿Tenés pasta linda? No tengo pasta. No, tengo pasta linda, pero no la uso a cuchillo. A cuchillo y te hago lo que vos quieras. La pasta ¿Se acuerdan que en la pandemia la pasta linda se había agotado? Sí, salía como el todo se agotó, ¿viste? La máquina de hacer pan. La gente empezó a amasar. Sí, claro. Y después no, nada. Pero coincido con Edith, sí, ya no queda que hacer nada. No, ¿para qué? Para mí es una pérdida de tiempo. Y yendo lo de mi amiga Maju, se la da de cocinera, pero ella quiere hacer cocina fit. Sí, claro, Maju. Porque esa onda. La keto, ella es la keto. Sí, para que se cuiden los chicos. La keta, me dicen a mí en el barrio. Ahí viene la keta. Preguntarte lo más rico que comiste, que es lo más repugnante. Es la que todo se come. Es la que todos comen. Estaba rara, porque yo compré un molde de silicona para que tuvieran forma de todos algo. Todos compramos un molde de silicona. Bueno, entonces un día con unas galletas de avena, la galleta de avena y banana que todo el mundo hizo. Pasa el amor que las yo le trajo en un las prometió un mes, las trajo un día y las puso al medio de acá de la mesa. Sí. Tan poca pinta como tenía. Como una madre. Tan ¿cómo eran? A ver, ¿cómo era de afuera? Amorfas eran. Raras. Igual eran. Las galletas de avena no tienen que tener buena forma. Gracias. A buen color, sí. Ojalá hubieras estado ese día. A ver, Dante. Entonces deja acá el tupper, acá lo abre. Dice, chicos, acá les traje las galletas de avena, sírvanse. ¿Quién manoteó primero? No. Pasaban los bloques. Y nadie. Las galletas siguen ahí. Nadie se animaba. Nadie se animaba. Pero solo los desgraciados. Pará. De miércoles. En el momento yo agarré una en el corte. Sí.
Voy a probar, dijo. Ah, mira qué corajudo, ¿eh? No, que... El que no se quiso subir al Camaro. No, se quiso porque... comer la galleta envenenada. Les juro que la comí por ella. Yo estaba tan ilusionada. ¿Ves? Ahí sí. Tienes un amigo de incógnito. ¿Viste? Sí. ¿Vos las probaste antes de traerlas? ¿Nadie más las probó acá? Sí. No, sí. A mí me parecía que estaban bien para lo que yo cocino. A ver, contanos el déjà vu, Santi. ¿Cómo fue ese déjà vu? No, ella llega acá, abre el tupper. Había olorcito perfume. No, rico. Viste que se las cosas en el tupper mucho tiempo saca un vaho. Sí, nada, raro. Olor de nada. Fue la presentación. Nada. Ahora, bueno, como decían todo. Ahora bueno, humedad, tenía humedad el tupper, se veía como húmedo, gotita. No, creo que el tupper le jugó en contra porque las humedeció. Sí. Peor. Estaban crocantes. La crocancia con la que ella la perdió porque cuando vino acá era como que comías nube. Sí, el colchón. Bueno, pero fue superado. No, fue superado. Por algo que trajo Guille. Un día Guille prometió una pastafrola de dulce de leche. Qué desgraciado. Repartió pastafrola de dulce de leche. Estaba rico. Lo crocante que estaba. Y en un momento dice, esta pastafrola es muy especial para mí porque está hecha con leche de la teta de mi mujer. No es verdad. Sí, es verdad. ¿Podés creer? Nos comimos todos. Me voy. No, pero nosotros nos quedamos helados. Pero le digo, pero hijo, te avisá. Anita, estás hablando de mi hijo. No. Es un error, chico, lo que nos hizo. Pero ¿por qué no te vas a la paternal a la puta que te no, pasó? No, por favor. Claro, que la coman ellos esto, no es necesario. Amor, pero chicos. Le dio amor. Ustedes son todos unos de una manga de desagradecidos. ¿Lo dijo sobró... al final? ¿Lo dijo al final? No, porque es así. A ellos les sobró mucha leche que dejaron congelada. Claro. Entonces, cuando ya Matito no tomó más leche de la madre... Decían que antes de tirar la fotos, a donar, hay fotos de la pasta frola, tremendo. Hicieron una pasta frola con dulce de leche, teta de la mujer de Guille. La pasta frola perfecta, presentaron acá todo. ¿Para la pasta frola estaba hecha o el dulce de leche estaba hecho con la leche de la mamá? La pasta frola. Ay, Dios. Es el secreto, no te lo voy a pasar. Que, después es como los rondeles de Marcela, entonces, no te lo voy a decir. Claro. Entonces la dejan allá atrás en producción. En el corte todo bien, qué rica que está, porque yo estaba tan rica, pero la verdad que estaba rica. Y él en un momento dice, cuando ya todo el mundo estaba comiendo... Disfrutando él igual, ¿eh? Esto es muy especial para mí. Esto es muy especial para mí porque está hecha con la leche de... un genio. No, lo más loco fue cuando vino Romy a la radio que todos le empezamos a tomar la leche. Pedimos upa. Somos como hermanos de leche de Mateito y de Sofi. Pero ustedes, yo les voy a decir, ustedes son todos una manga de desagradecidos. ¿Por qué? Porque sí, porque él vino con algo... yo ya me doy tuve cuenta que estudiar, es muy... La leche esta va a reemplazar a la leche tradicional, entonces no pruebes con pero nosotros. Guillermo, pero claro. Era algo más, o sea, fue algo menos mal que se les ocurrió poner. Pero pará, era algo especial muy que les dulce, estaba era dando muy a ustedes. Dulce. Era muy algo dulce especial. Esa leche. Claro. Hacelo con tu familia, eso, con tus hijos. Pero son mi familia, ustedes saben que son mi es familia. Es la familia radial, dice. Sí, pero Santiago. Tanto. Bueno, yo por eso con mi familia me fui cuando tenía 17 años, nena. Yo tengo mucho yo problema. Te juro, la vimos a Romy todos pidiéndole upa. Yo no les traigo fuerte. Nada, te digo. No, no hace falta. La gente desagradecida. Está bien. Claro, no voy a. No te voy a traer nada, porque si no te van a criticar. O sea que acá, cuando uno va a probar algo, tiene que preguntar la leche de quién está. Bueno, vamos a Lola, que los chicos están yendo a clase. Sí. Hola chicos, rumbo al cole, buen día. Hola. Mi hola de hoy es para toda mi familia que se levanta todos los días a trabajar. Lo escuchamos siempre rumbo al trabajo. Somos la familia Díaz de San Pedro de Colalao, Tucumán. Tucumán. Es para todos. Buen día, Club del Moro. Bueno, mi buen día para hoy es para ustedes, que me hacen el aguante todas las mañanas acá en la panadería, en el reparto, acá en Pinamar. Creo que el trabajo lo agarré más que nada porque era temprano y los podía escuchar a ustedes. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué para ustedes! Gracias. Buen día. Mi buen día de hoy Bonchia. Es para Estela, mi amiga que hoy cumple años. Te mando un beso grande, mi negra, te amo. Un besito a Estela. Chicos. Hola Santi, buen día. Mi hola de hoy es para mi hijo Julián y mi nuera Belén, que están esperando un varoncito. Te habla Gustavo, el nono de Córdoba. Bien cordobés. Y como tiene que ser hincha del Racing cordobés. Del Racing de la Nueva Italia. Claro, muy bien. No.
Buen día, muy buen día. Es hoy para mi nieta Laila, que es la única que tengo y la amo con toda mi alma. Que tengan una feliz jornada. Soy Caro de Colón, Entre Ríos. Un beso, Carito. Hola, hola, mi nombre es Sebastián y mi hola de hoy es para Edith, que estoy profundamente enamorado de ella. Este es algún productor de Bendita que le dice, un mensaje. Por favor, los productores de Bendita me detestan. Hola, hola, mi buen día es para ustedes y para nosotros acá desde Rosario, para mi hija Berenice, para mí, trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, y que tengamos una hermosa semana. Beso. Igualmente para ti. Hola, Club del Moro, mi hola de hoy es para mi bebé Elena, que estamos yendo al jardín, tiene 6 meses. Para mi compañero Jorge, que lo amo, gracias por ser el papá que sos. Y para todas las mamás, que somos increíbles, lo voy a seguir repitiendo, somos la bomba. Es verdad. Hola, Yacien, mi hola de hoy es para todos acá en La Pampa, en Bernasconi. Los escucho todas las mañanas desde las 6. Gracias. Un beso. Escucha. Ahí viene. Vamos, chicos. Con nosotros. Va. Va. Vamos. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón. Y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón. Y no hay oposición. No te quedes con las ganas de silbar. Bueno, estás arrancando la mañana en el Club del Moro en la 100 hoy con premiazos. Ahí estaba poniendo el tweet en arroba Santiago del Moro porque tenemos las camisetas de Racing, tenemos de todo. Sí, una locura, una locura con el hashtag El Club del Moro. Tenemos cenas en el Valo del Matón, los extractores de aire de Adrogué Ventilación, la variedad de quesos Barraza, la Gift Card de las Margaritas. Y como Racing le ganó el clásico a Independiente, tenemos camisetas de la Academia. Gentileza de Seven Sport, pero recordarte también que seguimos regalando las motos Bayash. ¡Epa! La mayor potencia del mercado, las Rousers. Así que ya mismo anda a Twitter con el numeral El Club del Moro. ¡Astas! ¡Bayash! ¡Bayash! ¿Cómo está el tránsito, bebé? Recordamos que hay demoras en General Paz, altura Beiró, sentido Riachuelo. A esta hora, trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Caballo, ser estanciero o ser hijo del lechero, matarte a fierros, quedar ropero o ser pulvatelostero, ser bombero, ser jardinero, tener un lindo trasero. Bueno, encuentran la especie de anaconda más grande del mundo en el Amazonas. ¡Ay, ya! ¡Para ahí! No quisiera, no. Tiran de cabeza. Chicos. ¡Ay, qué feo! Cerca de 10 metros. ¡No! 500 kilogramos de bicha. No, no me gusta, no. ¿Quién se la come? No. ¿500 kilos? ¿Qué? 500 kilos. Como no. Una, ¿tiene cabeza una grandota o chiquita la anaconda? Pero, no me acuerdo. ¿Qué es? No, grande, nena, si tiene que abrir la boca para comerte. Imagínate una bicha de casi 10 metros. La parte pesada. No. 500 kilos. Por favor, qué asco. Ni yo llega tanto. El tamaño de estas criaturas. Ay, qué asco. La hembra llega a los 6 metros y medio y los machos aproximadamente 7 metros de largo. Más alto, mira. Y pesan 500 kilos. Qué fuerte. Como que, ¿qué animal pesa 500 kilos? Esta es la que constriñe a la víctima. Para claro. Comérsela, la va ahorcando y después se la come. Lo que pasa es que 10 metros es tamaño, mucho, chicos. Sería mucho. Un edificio entero te come. 10 millones de años tienen las bichas. ¿En serio? Mirá. Sí. Dicen que es uno de los animales, más prehistóricos de que ¿qué se animal conoce? Inmundo. Ay, muy mimetiza con todo el panorama, ¿no? Sí, pero no es inmundo. No la ves venir. Sí. Desde el origen de los tiempos que existen las bichas, y esta es la más grande jamás encontrada, que la encontraron en el Amazonas. Pedazo de cagazo se deben haber pegado. ¿Esto lo encontraron ahora? Porque aparte de decir, ¿qué quisiste decir? Les dio miedo, ¿no? Claro, un miedo. Decís, ¿qué es eso? ¿Qué es? 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 ¿Qué es
¿Quién le tiene mucho miedo a las bichas? A mí me da mucho, mucho rechazo. Yo no me da raro. No me da. Yo no le tengo. No, no es que miedo, ¿no? Pero. Tampoco es hay muchas raro. Chances de cruzarse una. Sí, ¿no? Por acá. No, acá, sí. En otros lugares es re común. 7 metros. La gente que vive en provincias más del norte. Sí. Claro, depende. Ustedes que también están son de río, también ustedes tienen que haber el visto. Río también. Sí, hay, pero son esas flaquitas. ¿Y dónde les corredizas? Les dije que el campo, no, las que muchas del campo se llaman las culebritas, ¿viste? Claro. Forman parte ciegas. De la vida. El otro día vi un video que se viralizan estos en TikTok de una que estaba como agarrando a un Bambi, ¿viste? Así que lo salva. Pero también se queda sin comer ella. La vida es misma. Es la vida misma. ¿Quién está por comer el Bambi? ¿La anaconda? Claro. Claro. No sé la había envuelto. Pero ¿y vos preferís una anaconda que un Bambi? No se trata de... ¿Qué mujer impiadosa? No, es la vida. Es el ciclo de la vida. Ay, como en El Rey León. Claro. El Rey León le dice al padre. El Rey León cuando... Bueno, claro, y también... Las siempre las hacemos los hombres, ella sí. Bueno, es como el que te come a vos, Cosi, también es el claro, ciclo. Claro, sí, si no me come a mí, si no me come a mí, te caga de hambre. ¡Cigüeña! ¡Cigüeña! ¡La marítima, no! Sí, va. La vida, qué sé yo, es un animal, ella lucha para escuchar, vivir también. Suena el Rey León y ya me empiezo a brotar. A brotar. Me dan ganas de... ¡Ah! ¡Cigüeña! No. Llevé a mis hijitas a ver esto. Qué maravilla. Anita. Lárgame. ¿Y? No. Yo para cuando entran todos los bicharracos en la presentación dije, bueno, ya está. No. 3 horas y media cantando. Claro. Y encima el principal era malísimo. Y ahí no porque te podías que faltó. No te pudiste ir. No, qué me. Bueno, ¿qué animal salvaje sería cada uno? Y yo sería un salvaje. Venado. ¿Yo? No, que no soy salvaje, un venado, que no soy un venado. Vos serías una... Una venada. Una venada. No. Una venada tuerta. Una mula, Santiago, porque soy un híbrido, no tengo... Yo quiero tengo ser salvaje, no es salvaje. ¿Y la mula no es salvaja? No. Salvaja. Un mono de esos que van de... A mí no me vas a decir modo, que mono, querida. Mono me gustaría ser a mí. Sí, carajo. Vos sos mona. Mono de esos que van a las chapas, ¿viste? Y Anita también es una monita. Sí, araña. No, Anita es una... Es mono, una gacela. Una gacela. Una gacela. Una puma. Hipopótamo. No. Una cebra. ¿Cebra? Con los rayados. Pero por favor, ¿qué voy a hacer la rayada? Fernando Carlos, la jirafa. Simple. Sí, siempre le toca la jirafa. Yo soy Fernando. Un oso panda. O no hay, no, en la selva no hay, ¿no? No. ¿Es salvaje? Más de China. Ay, no es salvaje. Un perezoso. No. No, ese es bebé. Viste bebé. Que el perezoso, qué animal raro es. Y bebé, sí. Ahora, Costa, como está, decís perezoso, sos tan mala, Majo. No, es lo mismo. Claro. Chico, no se había dado cuenta, ¿no? De que una pantera. No, le dijo mono. No, yo dije que quería ser mono. Una yo tigresa. Soy el mono que tiene el culín colorado. Ajá. Sí, te han dado. ¿Y vos? Yo, algunos que corre rápido me gustan. Y vos, un leopardo. Cuchita. Un jaguarete, que es más difícil encontrar. Ay, jaguarete de acá. Qué lindo. Que es difícil de encontrar. Sí. Qué lindo jaguarete, chicos. Usted bien especial. Ay, sí. Qué cosa tan hermosa. Tan especial. Bueno, sí. Para mí lo... Sos tan de izquierda. Para mí, sí. Demasiado surdito. Demasiado. No, sí. El jaguarete está en Iguazú, chicos. El Iguazú. Claro, ah, sí. Qué cosa hermosa. Perfecto. Para mí los animales más hermosos son los felinos. Sí. Una pantera, un jaguarete, un tigre, un león. Majo estuvo con un tigre. ¿O con león? El gareca. Sí, con un león. No sabes el feo olor cuando mean, porque me mió un león. ¿En dónde? Me mió. ¿Cómo me mió? ¿En qué contexto? En el resumen de los programa, medios, claro. La llevaron un programa que ya estaba. ¿Qué fue? ¿2006, Santi? Más no me acuerdo, 2007. Yo me acuerdo de ese programa. Sí. Pero estaba en una reserva. El puma, pone ahí. Sí, el puma. Y que meó al lado. Lo que pasa es que tuyo. Esos animales en cautiverio tienen olor porque están ay, pobrecitos. Qué olor, pues es que nunca olí algo tan fuerte, tan pegajoso. Porque... Ay, Santi, ¿sabes a qué me hizo acordar eso? ¿Se acuerdan cuando los circos tenían animales? Ay, sí, pobre. Era un horror. Sí, era bueno, acá había un zoológico en Luján en donde vos podías ingresar. ¿Y si no eran de ahí que les llevaban los leones? Claro. Estaban ahí porque creo que había cerrado. A Susana también le llevaban, que también la meó. Sí, es tremendo el meo. Y te dejaban entrar a sacarte foto adentro de la jaula con los leones, con los tigres, con todo. Otra época igual, ¿eh? Sí, tal cual. Es imposible de pensarlo ahora. Pero también hay alguno que le había comido la manita un nene. Sí. ¿No? Siempre hay desojo. Escucha. El puma. Ay, qué lindo. Pero esta es la máxima, Anita. Pero esto es lo máximo. Estoy. Bebé.
Sí, bebes el Puma. Sí, bebes nuestro Puma. El Puma experimentado, sí. El Puma que está de vuelta. Maduro. Ay. Me parece que sí. Me parece que sí. Los dos estamos. ¿Cantamos? Sí. Va. Así me siento yo, en celo todo el día. Abrázame. No, Santiago. No, Santiago. No, Santiago. No, Santiago. Que se queden fundidas en mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Disculpen, chicos, pero Bebe Sanso está re fuerte. ¡Epa! Acaríciame. Bésame. De tu cuerpo yo quiero ver hasta la última gota de amor y placer. 7:45, buen día. Bésame. Apriétame, acaríciame y bésame. Ay, qué lindo empezar así. Como que la todo mañana. Le pide que la acaricie, que le bese todo. Ay, por favor. No, no, no tengo tiempo. Yo empiezo a los chicos a la escuela. Algo rápido, porque si no, acá nos vamos más. O te aprieto o te abrazo. Aprieto, te abrazo, te acaricio, algo. De acuerdo. Buen día, buen día, buen día. Arriba. ¿Hay premios? ¿Soy Fernando? No, no hay premios. Justo hay premiazo. Sateito. Cenas en el Valo del Matón, ¿eh? Los extractores de aire de Adrogué Ventilación. La variedad de quesos Barraza, la gift card de las margaritas. Y atención a los fanáticos de Racing de la Academia. Gentileza de Seven Sport. Tenemos las camisetas del ganador del clásico de Avellaneda. Todo esto y mucho más hasta las 10. Vos ponés en Twitter hashtag numeral el Club del Moro. Y a las 10 se define todo. ¡Vamos! ¡Epa! 7:46 minutos en esta mañana de martes. Se nos va febrero, chicos. Chao, febrero. Chao, febrero. Chao, febrero. Chao, saludos a febrero que se va. Mira qué lindo irse tiene febrero. Y después bonito. Llega marzo que tiene como 78 semanas. Sí, dura mil termina, años. Termina marzo y se pega con agosto, dicen. Sí, sí, te juro. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Por ahora no hay inconvenientes. Recordamos que los trenes, los subtes y el premetro están funcionando con normalidad. Bueno, en un rato tengo un acertijo para ustedes. Ah, me encanta. Ay, qué lindo, me no, encanta. No me salen nunca. Nunca, nunca. Ay, nunca. Me encanta. No me doy cuenta. En un rato lo vamos a hacer. El que primero termina me dice basta. Ah, perfecto. Basta para mí, basta para todos. Es difícil. Copiar. Es difícil. ¿Podemos copiar? No es difícil. Ah. ¿Cómo vienen para las matemáticas, lógica? Ah, re bien yo, es mi fuerte. Bueno, ahora que sos universitaria. Ay, ¿sabías eso, Anita? Sí, la escuché ayer. Sí, soy universitaria, estoy chocha. Sí. Disculpame. ¿Qué era? ¿Diseño de algo? Sí, de interior. ¿Ingeniería? Ah. Sí, ingeniería. Ingeniería sí, sistema. De interior. Sistema, que me reba. Disculpame si no te estoy estudiando, ¿viste? Ingeniería ¿Me interior. ¿Me dejás sentarme acá en ingeniería en interior? ¿Puedo? Sí, si me quedo callada, Santi, estoy repasando lo que tengo que dar hoy. Se estudia en el Balseiro. Ah, mirá. Sí, 400.000 quieren entrar, solamente 4 tienen la posibilidad. Sí, y ella, claro, ella cuatro. Quedó, es una de las sí. Este año fue más bravo porque si bien había 4 cupos, entre ellos sola, porque nadie llegó. Nosotros tres no. ¿Cuándo no empieza la cursada? Eso. ¿Cuándo empezás? En marzo. Ahora, la virtual. Sí. Hoy. Empieza hoy. Sí, hoy. ¿No ves que está vestida de con el uniforme? Colegiala. Sí, estoy nerviosa. No había necesidad de ir de colegiala. Es como la que va a la prepa, bebé. Me compré la mochila, todo nuevo tengo. ¿Qué carga horaria tenés? Tengo una carga horaria de 3 horas. Igual son. Para nosotros le tomamos el pelo, pero ella lo dijo en serio. No, ustedes ayer se estaba, ríen. No, yo voy a mandar. Para, ella la contó, ayer estaba contenta, la inscripción. Yo ayer a la tarde estaba sola. Este ayer a la tarde estaba sola en mi casa. Todo te mea. Ella lo contó re contenta y nosotros nos burlamos. No, fue así. Y aparte ayer yo no tengo mamá para que se ponga contenta. No, ayer estábamos diciendo barbaridades en este programa y ella desde el fondo dice: y ahora que voy a empezar la facultad. Dice: facultad. Para, y todo pasó y yo en un momento dije, para. ¿Alguien acá escuchó lo mismo que yo? Porque nadie le daba bolilla. No me pasó por arriba. Como siempre. Sí, como ella, si no fuera. Ella trató de mandarlo por abajo para que de a poco nos vayamos acostumbrando a la idea. Sí. Hay una universitaria acá adentro. Y sí, sí, chicos, por fin no hay, universitaria. No, o sea, no hay acá. Ingeniera. Mi hija, la doctora. En diseño. Soy el orgullo de sí, obvio. ¿Te recibís con la toga?
Sí. Más vale que vengan. Con el toga, con el gato. Voy a hacer fiesta, todo. No, son dos seminarios. 12 meses son. Y voy a hacer la fiesta en la casa de los papás de Santi allá en Entre Algarrobos. Primero empecé a cursar, fíjate como si te gusta. Si me engancho. Es una carrera cara. A lo mejor voy un día. No, tiene una vara muy alta porque hay que saber mucho de matemáticas. Me becaron, chicos, porque soy excelente. ¿Qué te recibís? Fuiste becada, claro. Ingeniera en decoración de interiores. Claro. Sí. Ingeniería en sistema y decoración de interiores. Sí. Ah, mira, es la carrera múltiple. Sí, y licenciatura con salida laboral. Sí, 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 tengo muchos títulos. Si continúo, me voy mil títulos. Ahora tienes que, hoy empieza con corrimiento de futón. Claro, sí, sí. Uy, qué difícil correr, mudarse con un futón. Bueno, no, y tiene un seminario especial de muebles de algarrobo. Sí, me toca algarrobo. Sí. Algarrobo 1 y 2 me toca. ¿Cómo darle onda a los muebles de algarrobo que quedan del 98? Primero, cómo moverlos. La primera clase es cómo moverlos. Con materiales nuevos, por ejemplo, un sillón de PVC y eso ya se empieza a ver más adelante. No, eso queda para la tesis. Para el final, claro. Mira, mira, sí. Si me conocerás, Santi, que ya sabe de qué voy a hacer la tesis. Sí, ahí va. Bueno, sí, todo recicla. Me comienzan las clases y todo es un gasto. Por eso, Credil te propone llevarte tu préstamo hasta 1.000.000 de pesos y empezás a pagar en abril con Credil. Recordá que si te sumás a Credil hoy y mañana, tenés un regalito, te hace una botellita hermosa de Credil. Llama ya al 0810-122-7373. Ingresa a credil.com o acércate a cualquier sucursal del país y consulta por los planes y promociones que Credil tiene para vos. 1.000.000 de pesos en el acto. Empezás a pagar en abril y te llevas la botella Credil de regalo. Pedilo hoy y comenzá a pagar en abril. Y además, te llevas la botella Credil de regalo. Llama ya al 0810-122-7373. Tu 1.000.000 de pesos te espera en Credil. Anota 0810-122-7373. Te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en abril. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Millanel Cosmética te propone celebrar junto a vos el Día de la Mujer y también que te sumes. Te hace una invitación, sumate a esta empresa número uno. Te propone tener tu propio negocio, que te sientas independiente, fuerte, capaz de llevar a cabo todo lo que te propones en la vida. Por eso sumate a esta empresa número uno, sumate a mí, Janel. Para que puedas ser vos siendo vos. Anímate y comenzá hoy mismo. Y además, si te convertís este mes en revendedora y te mantenés activa, mi Janel te obsequia una espectacular planchita de pelo y muchos premios más. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. ¿Buscás sillas, mesas, muebles de calidad? Sí. Renovar tus espacios con el asesoramiento acá de la ingeniera. Sí. ¿Qué elegís? JCL. JCL, sillas y mesas. Todo es hermoso. JCL, productos nacionales con diseño italiano. JCL. Sillas, mesas, banquetas y poltronas. Directo de fábrica para vivienda, hotelería y gastronomía. Te esperan en su local de Quesada 5940 de Villa Urquiza con un montón de productos con descuentos de hasta el 30% y 12 cuotas. En Martínez, Fleming 1110, frente a Telefe, de lunes a sábados de 11 a 19 horas. También podés comprar desde tu casa y ellos te lo envían. Conocé todos los productos disponibles contactándote por Instagram en jcl.sa o en jclsa.com. ¿Tienen ganas de viajar? Sí, obvio. Hacelo con Kilómetro 1 Viajes, paquetes en bus, aéreos, cruceros. Kilómetro 1 no es solo agencia de viajes. Kilómetro 1 es diversión asegurada. Viajá con los mejores, viajá con Kilómetro 1. Este verano 2024, elegilos. Entérate de todas las promociones en kilometro1viajes.com.ar. Kilómetro 1, turísticamente incorrectos. Bueno, son las 7:53, hasta las 10, esto fue y será... El Club del Moro. De la mañana, 59 minutos. Estamos terminando febrero en el Club de Moro La 100. Una mañana pegajosa. Es más, Maju vino el mosquito hoy. Pero bueno. Pasa que me dejó. Ahí estábamos, no estábamos. Me dejó más atrás. Sí, me dejó sí. Mucho más atrás. El mosquito me dijo: mira, no doy más. Tengo la columna. En dos mosquitos. Sí. Mañana vengo en cuatro, si sigo así, porque estamos... Bueno, ojo cuando vengas en cuatro. Estamos engordando. Sí, ojo cuando vengas en cuatro. Es verdad, no me di cuenta. Tenés cuidado de venir en cuatro. Sí. Ay, me salen... Varias llegaron en cuatro acá. Sí, en sí, claro. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Y se iban en dos. Y se iban en dos. Sí. Otras en siete, ¿no? Se fueron. Bueno, otras en cuatro por cuatro. Sí.
Bueno, George Michael tendrá su moneda basada en la época del disco Faith. ¡No! ¡No, qué bueno! Sí, Elton John y David Bowie son otras las figuras de la música que fueron homenajeadas. ¿También tienen moneda? Su moneda. Out of work of fate, to fate, to fate. Esa. ¿Cómo? Now I don't fate, to fate, to fate. Chato, what I want to fate, to fate, to fate. Estaba, esa. O sea, que estaba, le habían avisado a George Michael. Esta pérdida para mí fue terrible, la de George Michael. Murió muy joven. No, no, pero aparte no había. Fue una época como. Varios se murieron ahí medio cerquita. Sí. Pero no pensé que era tan joven, 53 tenía nada más. Sí. Ay, qué lindo tipo, además. Pensar que nos parecía. Más grande. No, nos parecía como un tipo grande, pero era muy joven, 53. Lo que pasa es que estaba muy enfermo el último tiempo. Entonces lo veía muy demacrado. Mi amor. La verdad que mejor es lento, ¿no? Ay, qué lindo. ¿Cuál? Qué Whisper. Bueno. Es que decía el de con The Rim. Era un gran cantante, George Michael, iba a tener su propia moneda. ¿Se imaginan? Acá Costa tiene cara de moneda. Y vos también. Bueno, Santiago. Sí, también. No, 50 no es un elogio lo que acabas de hacer. Porque no todo el mundo es monedeable. Sí, pero ahora no. Que las monedas son muy caras ahora. El material de la moneda más. Es carísimo. No se hace más. Así que sentite valorada. Pero nosotros seríamos como moneda de 1000 pesos. Porque las de centavos no nos entra a la cabeza, Santi. O sea, si ¿y este ojo de quién es? De Santi. No entró. No entró otra cosa. Es muy chiquita. Claro. Un monedón tiene que ser. Un monedón. Viste cómo las modelos. Modelo. Uy, te mando un beso. Estoy muy concentrada con la universidad, ¿me entendés? ¿Viste las monedas de chocolate que son grandes? Sí, son más grandes. Las de piratas. Las de piratas tienen que ser, no nos entran. ¿Se imagina su nombre en una calle, en una sí. No sé, en una avenida? Sí. Avenida Hermida. Hermida. Hermida el 500. Agarrás Hermida derecho. Y Hermida el 1400. Sí, me gusta. Me gusta. Anoten Santiago del Moro 3329 cuarto A. Entre Santiago del Moro y Coronel Díaz. No, no sé. ¿De qué barrio? Pará, porque Santiago del Moro, ¿de qué barrio? Belgrano o alguna calle de provincia, viste, así con mucho árbol, muy viste para, qué hermoso está del Moro. ¿Vos qué sos? ¿De qué? O centro cultural. Centro cultural, Costa. Centro Costa. Cultural Costa. Oquis, sí. Claro. ¿Dónde estudiaste? En la Costa. Costa da como academias Costa. Academias sí, Costa. Totalmente. Hágase travesti en 3 meses. Me voy a ir a anotar en la Academias Costa, entonces. Primero tenés depilación. Para, vamos y la academia de vamos a ver, la currícula es módulo 1, depilación. Academia de interiores. Me están tomando la prenda para. Ingeniería de interiores. Ingeniería de interiores, ¿dónde se cursa? ¿Para en qué barrio se cursa? No, en la. Es online. En los centros de. En el centro Sanso. Sí, en centro Sanso. En estética Sanso. Centro estética Sanso. Te recibís de ingeniera en decoración de interiores. Y también no, se puede hacer poco de río. Es lo que antes era la paturusura con la tapa. Sí, claro. Que tenía sea detective y todo eso. Es donde estudió Rímolo. Claro, es por correo igual, ¿eh? Sí. Porque todavía no compramos computadoras. Ojo con eso porque podés entrar en algo ilegal. Ilegal, no, claro. Pero no, pero ingeniería de interiores no trae ningún contenido. Pero poniendo un almohadón de un color que no va, no voy presa. Pero te nombrás como algo que no soy. Igual lo bueno, para, lo bueno que Maju sabe mucho de eso. Sí, le gusta mucho. Sí, no creo que se mande ningún moco. Tiene una pinta ingeniera. Yo creo que no tiene ni que cursar. No, pues ¿sabés qué es lo que me dijiste? Te están robando la plata. Ya voy a faltar. Si me pueden reintegrar lo que pagué, gracias. Porque acá Santiago dice que sé mucho. ¿Tenés buen gusto? Claro, este muy buen gusto tiene. Escúchame, en el primer capítulo, el más avanzado es Sillones Gamer. No, pero festeja el respeto. Santiago, la nueva me está faltando el respeto. ¿Por qué, Bebe, para? ¿Por qué el gamer se siente en ese sillón que es como de auto? Karting. De Fórmula 1. Claro, tiene una superioridad moral porque no, para mí, al contrario, parece que tiene la espalda más débil. ¿Pero por qué persona se ve ridícula ahí sentada ahí? Porque para mí es aspiracional. Porque es como un karting sin ruedas. Sí, pero es aspiracional. Y aparte es algo que como que queda duro. Sí, porque mi hijo lo pidió para una Navidad. Sí, pero eso es hasta los 14. Ya de parquillo ya quedas... Señor grande. Pero aparte parece que son los únicos que tienen derecho a estar cómodos en un sillón. Pero no es... Yo quiero saber si esto se cursa dentro de... Sí, total. No me falté el respeto. Sillonismo, podés estudiar sillonismo. No, sillonismo es la segunda parte del curso. Si necesitas que alguien te pruebe los sillones, yo te voy, ¿eh? Yo te voy a invitar, Edith, porque fuiste la Bebe, para que George Michael va a tener su moneda. Bien, merecido. Sí, sí. Pero, ¿quién debería tener una moneda acá? ¿Qué artista? Charlie tiene que tener. Cerati. Fito también, hay que hacer una moneda a Fito. Fito, Spinetta, Moyo. Había un proyecto para sacarle el nombre, viste, a Coronel Díaz y ponerle Charlie García. Sí. Claro, por la esquina en la que él por vive. Por la casa. Sí. Vos sabés que
Ahora van a hacer una biopic de los Beatles. Salud. Sí. De los Beatles. Pero le van a hacer una a cada uno. ¡No! Bueno, mala idea. Hay uno. No, sí. Debe, yo fue una idea mía. ¿Cómo ¿por me qué mala esto? Idea, bebé? Ellos son todos juntos. Y pero por ahí alguno. No va a salir bien eso. Las van a filmar más o menos juntas, las van a estrenar el mismo año. Una va a salir peor que la otra, porque es imposible que las cuatro estén buenas. Sí. Pero ojalá una esté buena de todas maneras. ¿Cuál tuvo una mejor vida más interesante? John Lennon. John. Ayer escuchaba algo interesante. Seguramente la más interesante es la de Ringo. Para mí también. ¿Por qué? Porque primero que es el que estuvo en el medio de todos los quilombos y los mantenía unidos. Segundo, hizo cine, se casó con supermodelos y actrices. Me parece que es el que tuvo la vida más normal y por lo tanto más interesante. Más normal de un rockstar, ¿no? Claro. Bueno, acá estuvo la de Fito, pero ¿cuál otra biopic? No hubo de eso. Yo estoy esperando ansiosamente la de Charly García. ¿Se hará? ¿Por qué? Ahora pregunto con todo respeto, ¿les parecen tan interesantes las biopic? Sí, a mí me encantan. Hay cosas que están bien, hay depende cosas que no, como todo. Adhiero a la pregunta, depende. No, a mí me encantan, soy muy fan de todo lo que es serie en historia y que haya sido una historia real. Ah, historia bueno, real, sí. Me encanta. No lo veo con otro conocer. ¿Quién te preguntó? Pues con más interés. ¿Qué pasa que...? No, por ejemplo, si se hace la biopic de Maju, es... la Calu Rivero, la Dignity, hace de la que vino de Paraná. Claro, de joven. Sí. Y de grande, ¿quién tren, puede decís, ser? ¿De dónde quién después, es? En el medio, Sole Pastoruti. Julieta Díaz. ¿Qué? No, Marina me Ross. Me veo parecida. Marina. Sí. A ver, es así. Vamos y después a me re veo Marina. La que vino de Paraná es Dignity. Sí, es la Calula, sí, clamo. Después, Calula, le digo yo. De la época del resumen es la Sole. Sí. Y de ahora, Marilina. Sí. Perfecto. Quéreme. Ahí estoy. Quéreme. Calentando la pava para el mate empieza mi biopic. La biopic, las actrices quéreme que interpretarían. A la Maju de los tres estados, ¿no? Claro. Sí, sí claro. A mí la de Fito Páez me encantó. La sus tres versiones. Sí. De Fernando Carlos podía hacer la biopic, el de Scaloni. Sí, Malnati de chiquito, cuando usaba lentes antes de operarme. Lo de chiquito, jovencito. Ah, de chiquito. María, no. Puedes hacer la biopic. Nicolás Cabrín. Rodrigo Noya. El bebé de... De Armani, ¿no era? Armani. Piñeiro. Modelos. ¿El arquero? No, bebé no era parecido a un diseñador. Ah, Giorgio Armani. 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 Sí. ¿Cómo se llama el superhéroe del conurbano ese que vas a... Mengano. Mengano. Berni. La biopic de Mengano. De Lanús. ¿Vos, Anita, la biopic de quién? No sé, díganme ustedes. Y Anita puede hacer de un Esther Goris. Sí, no, Esther para Goris. Mí no. Yo tengo que hacer la biopic de Esther Goris. Para mí la biopic de alguna actriz cómica, Nini Marshall. Sí, Nini Marshall para mí. Para mí Nini ¿no Marshall. ¿No se hizo la de Nini Marshall? No. No, vaya pecado. Lástima, sería bueno. Para más, ¿sabes nuevo, quién? Con el nuevo pelazo que tiene de la Negra Sosa. ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! Y yo hago del hijo, hago de Fabián. Bien. Me gusta ese elenco, nos vamos a llevar muy bien. Edith? Es una historia bárbara la de Mercedes Sosa. Yo tendría que debería hacer... Tenés que empezar a cantar igual, yo. Tenés que probar cantar. Bueno, y a biopic ver tenés. Cambio tú. Ahí va. Mi biopic la de sería Michelle Bublé. Muy en bola. Vos la de Bublé. La de Bublé. Pero de chiquito, vos sos Bublé ahora y de chiquito el hijo de Suar. Sí. Para sí, mí también. Claro. ¿Entendés? ¿Quién? Toto. Antes de conocer a Luisana. Vos tenés dos biopics para hacer. Pero para claro. ¿Y quién haría de Santiago del Moro? Por ejemplo, en una biopic de la vida, la historia de el vida. Toto, llegando el hijo de Suar. El Toto, hijo de Suar. Sí. Y cuando llega de Tres Algarrobos, ¿quién? El hijo de Suar. El hijo de Suar siempre. ¿Siempre? ¿No tiene uno grande? No, Suar. Suar. Adrián. Santiago siempre es el mismo, ¿viste? Que bueno, pero acá es ficción. Fabián Massey, listo. Hacemos tu biopic con Fabián Massey. Claro, y que Araceli haga de María. Como síntesis, chicos, basta. De pie. Ay, ese olor. Dios. Bueno, ella puede hacer la biopic de J-Lo. Ese perfume. Es que se olora. Vamos la banda. ¿Qué es un pájaro? ¿Qué es un ave? ¿Un gato? Es la Tauro, chicos. Buen día. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Perdón, voy a corregir algo que dije. Sí. J-Lo tiene que hacer la biopic de Marcela. Marcela, claro. Hay que convocarla. ¿Cómo les va? Buen día, martes. ¿Cómo andas, Marcelita? Muy bien, muy bien. Un aplauso de tiempo, sí. Una nueva que acaba de entrar. Una que estamos haciendo el cast. ¿Cómo está afuera, Marce? Sigue húmedo. Pesado. Sí. Está pesadongui. Escucha, Maju le trajeron en mosquitos hoy. Sí, dos. Me vine en mosquitos. En cuatro y dos mosquitos. Sí, más rápido.
rápido entonces. Hice más rápido. En Atreyu más vino. Rápido. Bueno, tengo, chicos, los trabajos del futuro. Ah, creí que nos iba a hacer el test. Ingeniería en interiorismo. No, vamos con un test, Marcela, de matemática y lógica. Ay, uy, no, yo me estoy sintiendo para, mal. Para, ¿nos podemos baño. Copiar? Me tengo que ir antes yo y no les avisé. Sí, a mí me sentaron bueno, al lado de Majo. Tengo sí. los trabajos del futuro. ¿Vieron que el mundo con la inteligencia artificial ya sí, está cambiando? Sí. Bueno, dicen que en los próximos 4, 5, 6 años el mundo va a ser completamente otro. Otro, sí, bueno. Cosa que me da terror. A mí sí, también. Porque hay que imagínate ver que nosotros nos quedamos a los 70 discutiendo y el mundo ya está discutiendo qué va a pasar en los próximos 5 años porque el mundo cambia, chicos. Uh-huh. El avance de la inteligencia artificial es tan tremendo que, como ¿se acuerdan cuando llegó Internet cómo cambió el mundo? Sí. Bueno, dicen que va a ser aún más traumático que eso. Por lo que significa sí. el peso de la inteligencia artificial. Uh-huh. Ah. Porque todo lo puede resolver de otra manera. Mucho más práctica, mucho más económica, mucho más, no sé. ¿Y en qué peligramos? Ágil, ¿qué? ¿En qué peligramos? Claro, en nuestro peligro. Mundo, en el trabajo. El trabajo es una de las cosas que sí. más peligra en bueno, el futuro claro. porque está cambiando cada vez la sí, tecnología. Sí, va a haber trabajos nuevos, pero con mucha preparación. Papá. Por eso es tan importante que los chicos tengan mucha educación, porque el mundo que les espera... Es un mundo que necesita de mucha más formación. Claro. Por eso estudiando. Tema de la inteligencia. Ustedes ríanse, pero la única que la vio fui yo. Manga de burros. Bueno, las academias Sanso, todos anotados mañana. A mí me da vértigo no, la inteligencia artificial, me da un poco de vértigo. La estética Sanso, Marcela, sí. dan un curso de ingeniería en... En interiores, en decoración de interiores. En interiorismo. Ustedes ríanse, con bueno, el bebé. La primera materia es sillones gamer. Sí, escucha, me encanta. A partir de la semana próxima tenés que decir ingeniera. Justo que Majo. Quiero. Bueno, sí, ¿qué anotamos de a ver las carreras? Carreras del futuro. A ver. Sí. Viste que, no sé, vos decías antes, me estudio, no sé, psicología... Médico. Igual el médico va a ser siempre médico. Sí. Bueno, ¿qué estudiar? A ver. ¿Qué? Especialista en inteligencia artificial. Bueno. Especialista en IA. IA. No, IA. Sí. ¿Pero qué anoto? Sigo. No, sí. Esa no voy. Especialista en sostenibilidad ambiental. Ah, para el medio ambiente. Sostenibilidad el ambiente. Ambiental. Esa me gusta. Duro. Esa es difícil. Ay, qué difícil escribir sostenibilidad. Pone entonces. Sostenibilidad. Bueno. Especialista en aire, pongo yo. Sí. Aire, agua. Tres. Ambiente. Tres. Sí. Después me dicen cuál van a estudiar de todas dale. Las que yo les digo. Dale. Sí. Analista de inteligencia comercial. Uy, esto me complicaste. Uy, esa me encanta. ¿Cómo es inteligencia comercial? Estudia el conjunto de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Eso es importante. Ay, qué fácil. Todo, mucha matemática, mucha computadora, mucho estudio. Nuestro, mucho sí. estudio. Lo de Majo. Sí, chicos, no están a la altura de nuestra. ¿Qué más? Trabajo del trabajo. ¿Tú? Anoten. Ingeniería. Sí. Ingeniería. Sí. Mucha ingeniería, chicos. No, aparte, para mí, ingeniera era María Julia o la Alfano. No, pero ahora se suma más. Ahora es más pinta de ingeniería. Claro, yo te imagino, chicos, vos con un tapado de piel en bolas. Sí, en la nieve. Sí, dando vamos. Órdenes. Pase aparte. Cuando facturo un millón y nosotros nos riamos. Sí. Ustedes se van sí. a reír. Majo, venía a decorarme la casa. Sí, Majo, sí. Esta te voy a decorar. Bueno. Vení. Bueno. Analista de seguridad de información. Ese me gusta, debe ser. Una boludez sacar de. No, parece muy difícil. Seguridad chicos. De información es igual. Esta a me que... gusta para vos, bebé. A ver. Ingeniero fintech. ¿Qué es? Ingeniero fintech. ¿Qué es fintech? Es el ingeniero en tecnología financiera. Ah, bien. Todo lo que en nos la gusta. Bolsa, todo esto, chicos. Necesito. Qué facilidad tenemos. Analista de datos científicos. Eso va. Ese bien para Majo. Sí. Es bueno. Ingeniero en robótica. Esto ah, para pero mí. Todo esto es de computadora. Es muy complicado. Claro. Toda la si no tenés conectividad, ¿qué haces? Cagaste. Ingeniero en electrotécnica. Sí. Ay, eso es lindo. Eso para Fernando. Operadores de equipos agrícolas, porque dice que la agricultura. Ah, ese para vos. Para Costa. Sí, pero dice que todo va a ser todo por computadora, el tema de los cultivos de los suelos. Bueno, entonces para Santi no. Entonces no va. Y la última, especialista en transformación digital. ¿Comedia musical no hay? No. ¿Y algo de travesti? No hay nada. Esa, chicos, transformación. Nada artístico. Transformación digital. Claro, es como vos te transformamos en una travesti analógica digital. Ah, bueno, travesti analógico digital. Pongamos... travesti digital. Travesti en robótica. Travesti electrónico. Analógico, digital, vos elegís tu propio travesti. Sí, sí, Ana. Analógico. Escucha, chicos, no ¿se podemos cuenta ninguna, que todo chicos. Esto necesita mucha computadora. Matemática. Primero conexión. Wi-Fi, mucho Wi-Fi. Cosa que acá. No, necesita mucho estudio, sentarse, estudiar. El tema es
cómo introducir a nuestros hijos. Nosotros, bueno, salvo yo que voy a la Están universidad. Están introducidos nuestros hijos ya en esto. ¿Qué decís? No. Son carrerones que no se los escucha. Vos estás introduciendo a tu hijo ahora con la ingeniería, eso también ayuda. Yo estoy predicando con el ejemplo. Predicando con el ejemplo. Ahí va, es eso. Hoy me lleva a él a la primera clase. Bueno. Yo por dentro, ¿viste cuando tu piba te pregunta algo? Bueno, ¿qué le decís? Matemática, decís que no me pregunte. O sea, no que son, van a ser más científicas, menos humanas, humanísticas. Claro, como claro. Maju. Claro. Sí. Toda la computadora va. Están encaminadas. Las carreras de ahora, fíjate que están todas vinculadas a lo mismo. Claro. A las máquinas, a la robótica, a la inteligencia artificial. Todo termina con ática. El ¿viste? Informática, matemática, ática. Ahora que menos el nombre. Hoy los vas a hacer a nosotros un ejercicio, tiene que ver con esa lógica, para introducirnos en esto. Chicos, a partir de mañana se llama Club del Morática. Okay. Bueno, saque una hoja. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. No. ¿Qué saco el cuaderno? A ver, lo puedo hacer por computadora, pues yo estoy más con eso. ¿Viste? Ah, pues sos la ingeniería. Sí. Lo manual ya. Sí. Ella generó su propio programa para que nos... sí. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Para que la pregunta va a ser siguiente. Carpeta Club del Moro. ¿Este es el acertijo de la hoy? La pregunta va a ser sí. ¿Cuánto pesan los tres juntos? ¿Eh? ¿Cuánto pesan? Pesan. Para que le quiero sacar las respuestas. Pesan los tres. Ya voy, ¿eh? ¿Qué tres? Ya voy. Perdón. Juntos. Compresión del texto. La ansiedad no es del futuro, ¿eh? No. Bueno. Ya está. Pará. ¿Me petás tu virome, Majo? Pará. Saque una hoja, chicos. Sí, pero la virome de Majo del ingeniero. Ah, mirá, vino con. Tiene el nombre de ella. Sí, dice claro. Ingeniería en Dice Ingeniera Lozano. Sí. Pero todavía no te recibiste. Ahí está. Arroba Santi del Moro. Arroba Santi del Moro. Puse una foto con cuatro instancias, con tres animalitos. Me tienen que decir cuánto pesa cada uno y cuánto pesan los tres. Que no te encuentro. Es fácil, chicos. A ver. ¿Cuánto pesa cada uno y cuánto los tres? Sí. ¿Están en Twitter o en Instagram? Hay que razonar mucho. En Instagram, arroba Santi, el moro en Instagram. Esta gente que va a resolver, Santi, si no sabe, no encuentra todavía el posteo. Bueno. No, pero ¿cuánto pare? Pesan los tres? Que hay mala internet acá, ¿no? Se trabó Twitter, mira, es ¿cuál era el logo del Instagram? No ve. Ahí está. Téngame paciencia, tiene un chico. Nokia 1100. Hay una imagen con cuatro dibujitos. Sí. Cuatro dibujitos. Con tres y el último es cuánto pesan los tres. Sí. Hay un perrito, hay un ratoncito y hay un gatito. El perrito y el ratoncito pesan 20 kilogramos juntos. El gatito y el ratoncito 10 kilogramos. Y el perro y el gato pesan 24 kilogramos. ¿Cuánto pesa cada uno y cuánto pesan los tres? No, quien lo resuelve primero me dice basta. No quiero jugar. Arroba Santi del Moro en Instagram. Ahí puse un acertijo. Estamos midiendo. Dale, bebe. Yo lo resolví. Ay, callate. Basta. A ver, Costi, decime. Es simple, porque una a primera vista dice 20 más 10 pesan 50. No, no, no. No, pues está el ratón. Lo que vos tenés que descifrar es cuánto pesa cada animal. Claro. Sí, él. Perrito y el ratón pesan 20 kilos juntos y el gatito y el ratón pesan 10 kilos juntos, tenés que descifrar cuánto pesa cada uno. Entonces de acá se desprende lo siguiente. El perrito Majo, tu padre. ¿Cuánto pesa? 10. El perrito pesa 17. El ratón pesa 3. ¿Y el gato? Y el gato pesa 7. ¿Por ende los 3? 27. Igual se la copió ella. Sí, lo está leyendo. Muy bien. 17. Yo no me doy cuenta. Perdón, ¿y quién es el ingeniero? Acá, ¿quién es la ingeniera entonces? Pero ¿por qué me denigran de esta manera? No, te estamos felicitando. A mí me decir que me copié. No, no te copiaste. Muy bien, muy bien. Acá la ingeniera es Costa. Perdóname, Majo. A mí me dio 27, pero no puedo explicar cómo llegué a ese número. 17 el perro, 3 el ratón y 7 el gato. A mí no me dejaron explicar. Si sacás la diferencia entre los animales te vas dando cuenta. A mí me deberían haber dejado hasta mañana y hacía la tarea de un día para el otro. Muy bien, Costa, felicitaciones. El perrito y el ratón pesan 20. Yo todavía no encontré el Instagram, El gato y el ratón 10. Claro. Y el perro y el gato 24. Entonces, vos tenés que sacar cuánto pesa cada animalito, Maju. Está bien, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo llegar? No puedo darme cuenta cómo es. ¡Despejen la X, hijo de mi puta! Claro, despejando la X. No, no me No veo cuenta. Ninguna X acá igual, Posta que no me doy cuenta,
no, de no, aquella esquina. Para vos te tenés que manejar con datos que tenés. Vos tenés el dato de cuánto pesa el perro con el ratón, que pesan 20. Sí, sí. Tenés el gato con el ratón, que pesan 10. Sí, sí. Vos tenés que el perro y el gato pesan 24. Entonces sí, ahí ya sacás que perfectamente pesan 27 los tres. No me gusta eso que te acosta hace 20 minutos. ¿Qué, mi amor? No, no me doy cuenta. Qué raro que tengas una carrera de ingeniería por delante con esto que ni soy más de la... Para, sí, más de lo abstracto. La diferencia de los pesos con los, la combinación de animales te va dando el peso de cada uno. Claro. Ah, no es tan fácil, ¿eh? No, para, no es tan Santiago, fácil. ¿No puedes enseñar en tu escuela? No. No, es muy práctico. No dura nada la carrera de Santiago, dura un día de la ansiedad. Sí. ¿En cuánto te recibís de Santiago del Moro? Es un día. Sí, ya pasó. Un día vino a dar clases. Sí, bueno, buen día. Pensando, muy bien, Costita. Un aplauso por la compañía. Muy bien, la verdad que me sorprendió. Ay, qué bueno tener a alguien que estudió. Un 8-20. Es que eso es inteligencia, ¿no? Es estudiar. Es lógica. Claro, ¿no? Aprendemos algo nuevo. Hasta las 10, Marcela. Sí, hasta las 10. Cara a cara. Título, Fernando. Señor, hay novedades en cuanto al Kun Agüero, porque había expectativa en torno a algunas declaraciones de él y también aquel vivo que hizo con su cardiólogo, Roberto Peidro. Me alegra tanto por su presente lo del Kun, sí, lo que le ha pasado. Y la chance de volver. Pero ayer se había viralizado desde varias cuentas de... No, no oficiales, pero sí del entorno de Independiente, que ya comenzaba a entrenarse, ¿viste? Había como una euforia, un entusiasmo que hay que ir despacito. Él mismo se encargó de desmentirlo, que no se va a entrenar con el equipo de Carlos Tevez, que para la vuelta al fútbol profesional faltan muchos estudios, faltan muchas pruebas, que él está bien de salud, que es lo más importante, pero de ahí a meterse en una cancha para jugar en serio, por los porotos, por los puntos, en un fútbol recontra super profesional, todavía estamos lejos. Hay que ver si él quiere después, si le da el cuerpo, qué resultados le dan los estudios. Él está bien, pero desmintió en otro vivo a través de un streaming que iba a volver y que se entrenaba casi de manera inmediata, como había surgido ayer, después del mediodía, con Carlos Tevez, con el plantel profesional del Rojo. Para la vuelta del Kun habrá que esperar. Lo más importante y lo único importante es que él se encuentra bien. Claro, chico, que esté bien. Claro. Sí. Después, si quiere volver o no, perfecto, pero... Sí, pero qué... Hay que hacer muchos estudios. Sí, pero qué importante que pero por lo menos bueno, un buen claro, pronóstico, ¿no? Claro, que está después bien. Todo lo que ha pasado. Bueno, 8:22. En esta mañana. Buen día. ¿Cómo está el tránsito, bebé? 10 de la mañana se espera concentración en el obelisco. No hay inconvenientes en los accesos. Trenes, subtes y perimetro están ok. Ahí está, buen día. Bueno, Argentina salió dentro de los 10 países con peores conductores del mundo. ¿De autos? Sí, estamos entre los... No, de televisión. De tele. No, televisión. No. Y ahora vamos a dar la lista. ¿Por qué? Pensé que estamos, venía por ahí. Ah, chicos, estamos en un país donde se maneja mal. Muy mal. Argentina está ubicado en la lista negra de los 5 países que peor se manejan del mundo. Y los otros países para que manejan yo, ¿podemos mal? México, por Brasil, ejemplo. México, Brasil. Brasil. O sí, un horrores. Y cuanto más el peor sigamos país usando Tailandia. El celular. ¿Es el peor? Tailandia, sí, es verdad. Ah, Tailandia. Sí. Perú también está. Perú está en Perú yo estuve muchas veces, manejan muy mal. Muy mal. Los peores países donde México, se maneja, de los 10 países con peores conductores... Los peores que se manejan. Esto es dato estadístico. No tiene que ver con las infracciones, dato, la multa, opinión. Los accidentes. Primero Tailandia, segundo Perú, tercero Líbano, cuarto la India. La India es un quilombo. La India es un quilombo. 5 Malasia, 6 Argentina. Son muchos, Santi. 6 Argentina. Qué raro. Estamos antes que Brasil. Que México, qué raro. 7 Estados Unidos, 8 Turquía, 9 Canadá y 10 Brasil. Brasil es tremendo. Yo, Brasil es tremendo. Pensé que era peor. También Brasil. Hay más gente, ¿eh? Yo también hay más población. En colectivo en Brasil, no, yo vas no rezando. Podía creer cómo manejaban los colectivos. Está mal hecha, van, por ejemplo, para mí. A 50 doblan, a 50, 60. Debe tener que ver con los accidentes. Claro. Porque, no, bueno, chicos, en México hubo un accidente la semana pasada también. Las combis, yo vas rezando también en México. Pero esto es estadística, esto es dato comparado. No, claro, claro. Mira, no es raro. Chicos, pero ¿no será por la cantidad de accidentes? Claro, todo es que es eso.
Estamos porque acá sextos, a lo mejor chicos. Accidentes, infracciones, multas, todo. Acá bueno, se maneja muy mal. Yo el país que peor, más miedo tuve es en Brasil. Sí. Yo en Brasil también. Brasil, en los morros, chicos, sí, que hacen curva y contracurva y cualquier cosa. Y van a mucha velocidad. Mucha velocidad. Sí, sí, bueno, sí, acá en el sur también, ¿eh? Tenés razón, sí. Ojito, ¿eh? Sí. En el sur, ¿quién? En las excursiones. En el sur. En la bien no se debe manejar. Bariloche, eso. Ah. Si vas. Sí. Es que bien no manejamos, si no, no estaríamos sextos. Sí. Acá la gente lo dice la mujer que le tocó la lo que pasa es que una cosa es manejar mal y otra cosa no llevar la punta a las leyes de tránsito. Pero viste que en Uruguay acá no pasa. Bueno, pero acá en Uruguay, no le dan bola a las vos leyes. Vos quiere prioridad al peatón. Vos bajás como para cruzar y también paran. También tiene prioridad el peatón. Lo que claro, pasa en Estados Unidos también paran. Sí. Se paran media cuadra antes. Parece que te llama la atención. Pero en Estados Unidos tienen 7. Y sí, por eso viene porque después mucho nosotros. Respeto al peatón y mucho respeto. Pero lo que pasa es que acá muchas señas son para recaudar. Hay muchas trampas. No, porque vos vas, te ponen máxima 120 y a la curva te ponen máxima 30, 50. Sí, es imposible. No, acá en Figueroal corta que 70, 70, 70 y en un momento 60. Sí. Viste que pegás sin cartel. Claro, la política de tránsito está hecha para recaudar y no para mejorar y cuidar a la persona. De todas maneras, no respetamos, chicos. No respetamos nada. Todo el mundo va hablando por celular. Voy a hacer todo una pregunta letal. ¿Cuántas pasa personas semáforo en rojo? ¿Cuántas personas que ustedes conocen chupan y después manejan? Sí, no, ahora no. Bueno, en provincia es cero. Sí, ahora no. Acá en la ciudad. Sí, bueno, pero tiene razón lo que dice Anita. Sí, cada dos por tres vemos un conductor que estaba tenía alcohol en sangre. ¿No van a tomar algo con sus amigos y ves que manejan y chupan igual? Sí, cada dos por tres hay a mí me cambió la manera de salir. Y es más, creo que ya no chupo más por eso. Claro. Porque no. Chicos, lo del accidente del Pepo fue hace 3 años, no fue hace 20. Chicos, yo no tomo alcohol. Tenía alcohol en sangre en ruta. ¿Qué pasa, Max? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? Ahora, hay muchos controles. Sí. Y generalmente los accidentes tremendos del fin de semana, que podemos ver en todos los noticieros, la gente está alcoholizada. Sí. Pero si ahora va a pagar todas las costas, va a pagar el si estás alcoholizado... y cometés un accidente. Sí. Hay un combo, ¿viste? Hay muchos que porque no descansan bien, no duermen. Sí, generalmente es típico. Ese es de ruta, eso es de ruta. Del viernes a la mañana, sábado a la mañana, domingo a la mañana, es de chupe y otra cosa. Sí, de la fiesta, coincide. El de la fiesta, pero venía también, para acá, uno se subió a la vereda doblando y se durmió. Sí. No, y también el estado de las rutas, más allá de los errores humanos, el estado de las rutas es letal, es lamentable, es un desastre y hay países en donde las rutas son mucho mejores. Y no hay tantos accidentes. Yo me acuerdo cuando era más chicos. Yo insisto con el celular, ¿eh? El tema de las rutas. No, pero el tema de las rutas que dijo Edith es fundamental. Para mí, mierda, la viajamos prácticamente en las mismas rutas hace 40 años. Y eso que son privadas. Terrible. Pero no has hecho nada. Es un país tan grande. Tiene tanta gente en la ruta. Aparte, como en los 90 se sacaron los trenes de transporte. Claro. Que está toda en la ruta. El camión está toda en la ruta. Y son la misma ruta de toda la vida. La que yo veo en mi pueblo. Es la misma de toda la vida. Bueno, con más razón, entonces hay que manejar mejor. Y pero a mí también somos hijos del rigor y cuando nos tocan el bolsillo, yo me acuerdo cuando viajabas, viste que, che, ojo si van a alquilar, me acuerdo, Mundial de Alemania. Ojo, no jodan con la velocidad, con respetar las normas de tránsito y con el cinturón de seguridad, porque acá las multas son caras y se pagan. Y acá me parece que, más allá de no educar, tampoco decir, tengo un amigo que me dice, ¿qué tengo? ¿8 multas? Pago 2, no pasa nada, que yo, los puntos. Entonces, bueno, te quedás sin manejar 15 días, ¿sabés cómo vas a frenar? Pero una cosa que sí se pudo lograr es que todo el mundo ahora usa el cinturón de seguridad. Que eso antes era muy difícil que la gente se pusiera. Ahora, hay algo con las reglas en general en el país. Ruido, porque la misma gente que pasa acá en rojo, que se caga en todo, que va hablando con celular, ¿verdad? Cuando viaja, andan derechito. Entonces, nosotros nos gusta mucho. Pero lo del alcohol lo veo yo. O sea, yo me doy cuenta que como soy la única que no toma cuando vamos... Fernando tampoco toma. Chupan y que toman. Y vos decís, ¿y yo manejo? Y vos decís, ¿pero cómo manejas? Si te acabas... No, pero con dos pintitas no pasa nada. No, pasa. Yo creo que el chupi y el volante son re enemigos. Y el celular también. Sí. El celular también. Yo tenía por casa 4 autos, chicos, se la dieron. Por mirar el celular, iba con el celular. Hay cosas estaba muy mirando el cartel de tu academia. Claro, van todos para el mismo lugar. Hay cosas muy simples que tampoco se respetan. Es increíble la cantidad de autos que no avisa los giros. Ah, bueno, sí.
Bueno, es increíble. Ey, vos que vas en moto. Con la moto es muy delicado eso porque, claro, te cambia mucho. Tenés que maniobrar en una fracción de segundo. Y es increíble. Bueno, pero dice, la moto también, ¿eh? Porque la moto ocupa un carril. Decime vos si vas por la Panamericana o vas por una autopista y ves que la moto ocupa un carril. Tiene que ocupar un carril. Tiene que ocupar un carril. Bueno, claro, pero no van haciendo como... Sí, se puede ir a un costado. Ah, bueno, eso vale para cualquier cosa, para un auto, para un colectivo. Auto también. Pero la moto ocupa un carril y no es ancha como un auto. Pero tiene que ocupar un carril. Pero claro, vos cuántas veces ves, primero, ¿cuántos palos en moto ves todos los días? Bueno, hay malos conductores en todos los vehículos. Bebe, ¿cuánta... ¿por qué carril tiene que ir la moto? Como corresponde. Como un auto. De acuerdo a la velocidad. Y a la derecha. Bueno, ¿ves? De acuerdo a la velocidad. Sexto país del mundo somos que peor manejamos. Pará, y la bici. Hay pocas motos que van rápido por la izquierda. Marcela, acá, ¿trajiste las tizas? Traje las tizas, ya estoy arriba porque estos están con... Vení, Marce, que con la humedad... Discutieron mucho. Sí, no sabe dónde va la moto, si va a la derecha o a la izquierda. Viste que hay humedad, pero la Marce sigue suave. Ay, sí. No se pegotea. Está tan J-Lo hoy. ¿Cómo hace? El pelo le queda bien, igual. Es impecable, siempre. No, Marcela es impecable, Edith. Ella nació bañada. Y Lacia. Qué lindo. Lacia, sí. Lacia, ay, qué lindo. Mirá el pelo. ¿Puedo tocar el pelo acá? Sí, tocalo. Tócalo. Mirá, suave. Qué suave. Lindo. Vos también. Platero. Bueno, escribe, Marce. Vamos. La meta es darnos la vida que nos prometimos de niños. Repetirnos. La meta es darnos la vida que nos prometimos de niños. La meta. ¿Viste? Uno cuando es muy chico sueña con un montón de cosas. Sí. Viste que dicen que la felicidad se logra cuando vos sos lo que querías ser de niño. Lo que soñaste de pendejo. Y todos de pendejos soñamos algo, tuvimos un sueño. ¿Sabes qué me quedé pensando? Yo no sé si soñé de pendejo. Pero soñabas con ser feliz y con hacer un montón de cosas. Sí. Y después se va transformando en otra cosa. Claro. Pero soñabas con una vida hermosa. Cuando sos niño, no soñás con una vida de mierda. No. Yo creo que todos los que estamos acá superamos lo que decíamos cuando éramos niños. ¿Las expectativas? Sí. Yo no. Ay, bueno, yo ahora que voy a decir, este año sí. Cuando tenga el título de ingeniero. ¿Ves? La meta es darnos la vida que nos prometimos de niños. ¿Qué quieres ser cuando eras nenita, Edith? Yo no sabía muy bien que... encontré mi profesión en el camino. Claro. Pero sí, yo tenía un problema con mi mamá que estaba todo el tiempo como agobiándome a mí, sabiendo qué estás haciendo. Mi mamá era ama de casa y yo decía, yo quiero tener un trabajo y quiero tener mi propia plata. Y no, yo... Mamá siempre le pedía el sobre a mi papá, ¿viste? Era como otra época, claro. Yo decía, yo no voy a estar esperando que venga un hombre a darme la plata. O sea, yo me lo había visualizado de chica, que depender económicamente de una persona, esa dependencia no me gustaba. Yo no sabía qué iba a hacer, pero eso no iba a ser. Yo quería tener una profesión, quería tener un trabajo y mi propia plata. Y lo logré. Muy bien. Yo quería ser bailarina clásica. Ay, ¿lo lograste? Sí, lo logré. Después la vida me fue llevando como a todos a un lugar diferente, pero lo logré. Qué lindo saber, es muy lindo saber lo que uno quiere. Yo no lo logré. Chico. ¿Por qué quieres ser más escort? Escort. Bueno, estar a tiempo, Marce. No, ya a esta altura. Prostitución. Sí, para mí, nunca me aceptaron, Santi. ¿Por qué no querés? Porque no crees, podría ser una gran escort. Ellos por amor a vos. Por amor a vos. Vos bebé, bueno, que eres el chico. Estaba pensando, no me acuerdo. Alto. Tampoco, me astronauta, a lo mejor. Ay, qué bien, bebé. Serías un gran astronauta. Alto. ¿Y lo lograste? ¿Vivís en la luna? Fernando Carlos. Fernando Carlos era. Ay, güey. Qué malo. Qué gratuito todo, Qué gratuito. Bueno, vos, Fer. Yo participar de un gran programa radial con un maravilloso grupo humano y la calidad de los oyentes inmejorable. Ya se te va a dar. Ya lo cumplí. Es un genio. Y ser bueno, ¿no soñaste con ser bueno? Ya lo cumplí. ¿No? Porque que estés acá no quiere decir que te lo merezcas. Bien que me pedís consejos. Como pega la ingeniera, Es que yo desde que soy ingeniera, ¿qué altura, no? No puedo mentir. Qué tupé. No puedo mentir. No puedes mentir. No, también astronauta, futbolista en su momento cuando jugaba al fútbol. O sea que el hombre tiene todavía más tetona. Y lo cumplí. Inteligente. Mira.
Tanto lo deseó Marcela. Tanto. Viste como decís que hay que visualizar. Y ella visualizó. Yo también voy a visualizar. Me crecen así si visualizo. Sí. ¿Cómo tengo que pensar? Pensé en grande. Pensé en grande. ¿Mucha teta? Claro, depende de cuánto quieras. Pero querés. Quiero un poco más. Bueno. No, no tenés que ser un poco más. Un poco más, específica. La mesa sale 95. Porque un poquito. ¿Qué querés? ¿Un novio un poquito o todo un novio? Claro. La Marce dice que hay que soñar concreto. Entonces vos decís, ¿cuánto querés? Cemento. ¿90? Sé específica. 95. 100 te va a caer para adelante, nena. 95, 90. 95. Porque además te achica la cintura. Te achoca la cintura. No creas, no, es aumentar. A vos se te ve la cintura finita. Muy fuerte todo esto. Golpe a golpe. No, yo posta quería trabajar en radio. Ay, yo pensé que lo de las tetas era verdad. Y la tetona también. Y bueno, ingeniera, ¿no? Después con el tiempo. ¿Siempre quisiste trabajar en radio? Siempre. A los 8 años empecé en Paraná. Mira. Siempre. ¿Y eso que se estuvo toda la vida en el suelo? En el piso. Sí. La meta es darnos la vida que nos prometimos de niños. ¿Y vos, Santiago? No, a mí me gustó toda la vida esto. Lindo. Desde muy chico. Aparte, lo que pasa es que cuando uno nace tan lejos de Buenos Aires, claro, vos pensás que todo es imposible. Porque es tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Sí. ¿Saben qué es difícil? Llegar a Buenos Aires. Muy porque difícil. Buenos Aires es una ciudad que te expulsa. Para mí lo más difícil fue quedarme, no llegar. Bueno, no, claro, por eso, sí, que quedar. ¿Por qué les costó? Porque llegás, hay gente por lo menos que las cosas se le dieron más fáciles que a mí en la vida. Pero uno llega y la mayoría tiene la misma vida que del lugar que viene acá. ¿Entendés? Bueno, por eso. Para los centros de estudiantes, digamos, como la misma vida con la misma gente, es muy difícil hacerte un lugar acá. Uh-huh. Porque Buenos Aires es una ciudad que va a 5.000 por hora y la gente acá no te registra. Bueno, por esto digo, cuando yo me di cuenta que seguía haciendo la misma vida que hacía en Córdoba. Pero está hablando de mí, me agarra ella. Está hablando de Santiago. Era mi homenaje, era mi era, momento. Era el homenaje a Santiago del Moro. Pero sí. ¿No tiene cierto encanto esta idea de que acaso es como más un NN? No, es muy difícil. Es muy difícil. Ah, No, pará. Es re complicado llegar a Buenos Aires. Muy difícil. Acá la gente no te da pelota. No. No, pasás por adelante y no te dan pelota. Bueno, lo que decimos siempre, chicos, acá vivís 10 años en un edificio y no sabes quién vive enfrente. Sí. Y eso no está bueno por momentos. No los conoces. Que te pase. No. A veces no les pasa que ustedes dicen, bueno, estamos en un lugar, nos conocemos todos. Y lo todos, que pasa es que la... son todos depende la soledad. Depende de la edad que tengas. Y es que la soledad es muy grande también. Yo tengo una amiga que se fue a vivir a una ciudad muy chiquita de Tucumán y a ella le costó mucho adaptarse a eso, a que todo el mundo sabía lo que hacía. Entonces una señora fue y le tocó el timbre a la tía de ella, no, porque tu sobrina se está acostando con tal. O sea, todo el mundo en un pueblo y acá, vos... Eso no pasa. Ejemplo, acá no pasa. O sea, vos podés tener tu vida. Habla por vos. A nosotros nos han tocado el timbre. Usted se está acostando. Edith se acuesta con tal. Le quiero avisar. Vos no sabés ni estás pendiente de lo que está haciendo tu vecino. Ni no te importa. No te importa. No te interesa. Yo te digo... Cambio en un pueblo, sí. Claro. No sé, porque el argentino es... ¿Podés tener Tinder en esa ciudad que vos decís, por ejemplo? Sí, pero es muy difícil adaptarte a que todo el mundo te está mirando y todo el mundo sabe lo que fulanita fue a comer con Mengano. Por eso, lo contrario también es difícil. Y lo contrario, vivir en un lugar donde nadie te registra nada, donde nadie nada, que preguntás una calle y la gente sigue caminando como si vos no hubieras hablado. Claro, no, me imagino que sos invisible. Eso pasa, porque a mí si alguien me para y me pregunta en la calle, pasa un montón. Hacia acá. Lo que pasa es que vos venís de un lugar donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo te saluda, donde cualquier cosa que necesitas tenés a quién, acá. Nada. No, y después caes en un montón de problemas. Yo tengo unos amigos correntinos que vinieron además acá, de lo caro que fueron a la 9 de julio y los metieron en un... Mirá, vení, pasá. Fueron a un lugar para tomar algo, le dieron bebida, vinieron las chicas y él decía, qué amables que son todos. Viuda negra. Y cuando se fue le querían cobrar todo, la chica, los tragos, sí, y nada. O sea, el típico pajuerano que llega del interior y no entiende nada. Bueno, eso pasa mucho acá. Pero históricamente... No solamente con los extranjeros pasa lo mismo. Tal cual. Con los extranjeros sí. Bueno, la meta es darnos la vida que nos prometimos de niños. Mirá, y hablamos de esta cosa de ser felices. Uno cuando era niño lo que deseaba era hacer algo que le gustara para eso, ser feliz. Pero yo siempre admiro a las personas como vos o como Maju, que ya sabían lo que querían hacer de su vida. Tenían ya su vocación clara de toda la vida. Claro. Sí, eso es una ventaja. Es una ventaja. Y a veces también te juega en contra, porque cuando ves que no se te Maju da... Maju por ingeniera de diseño. Ingeniera. No, pero hay mucha gente que termina hoy. Este es el último año del secundario. Que no tienen la más pálida idea de lo que quieren ser y lo que quieren seguir, lo que quieren estudiar.
Bueno, pero a mí me pasó, yo me vine a estudiar otra, una carrera que tiene que ver con economía, comercio internacional, y fui a la facultad todo, y un día la, me acuerdo que le dije a mi hermana, no voy a ir nunca más a la facultad porque yo no quiero hacer esto. Nunca más fui. Y pero vos en un momento no pudiste luchar con lo que realmente querías. No, no, partí el tablero. Ya está, dijiste, no lucho más. Esto, pero bueno, me salió bien, pero haber salido mal. Pero si me salía mal, me hubiera buscado otro laburo y listo, claro, no pasaba nada. Claro, claro. Por lo menos lo intenté. Sí. 8:39, chicos, buen día. 27, sí. 27. Bajen a Marcela. Ay, estoy acá colgada, por favor. Vení, Anita, ayudame. El jueves tenemos gnocchis. Es raro el gnocchi en febrero. Gnocchi. Bueno, raro. Que se come cada cuatro. El, ¿cómo es el gnocchi? No lo hacemos este jueves. Gnocchi. 30 grados. Yo hice también el domingo gnocchi. Claro, no. Aprende el ventilador. Pasó, salió a comer con un tipo y quería comer gnocchi. Sí. ¿El señor? A una trattoria. Me habían dicho que no pidiera fideo y cosa que me. Espagueti. Entonces dije, bueno, pido gnocchi. Pero se te puede quedar pegado. No sabía que gnocchi. Le digo, mira, me dice, ¿qué vas a comer? No sé, porque tenía ganas de gnocchi y no hay. Y el chico me mira y me dice, es este, gnocchi. Qué menos, eso que vos sabés los meses en menos calle, vos sabés los, pero vos sabés los meses en italiano, ¿verdad? Pero no sabía que gnocchi. Soy sincero, claro, a mí me pasó lo mismo. Claro. Yo nunca sabía que era preguntar qué era gnocchi. Pero aparte, gnocchi. Es ese momento de gnocchi. Ponele gnocchi. La trattoria. Gnocchi. Es con gnocchi. Y uno relleno rico. Es con rulo del coso que hace. Yo el domingo hice con rulo. ¡Uy, qué laburo! Ah, pero lo amasaste vos. Fuiste al nene a hacer. Bueno, hacé para este jueves. El relleno es muy rico. Lo que más me costó es la caja de plástico. Y el relleno es rico. Rico. No, bueno. Pero, no, gnocchi relleno es muy difícil, chicos. No, ya sé, en algún lugar. Sí, a veces abre. Es rico. No, yo no. Yo no sé hacer común, voy a hacer relleno. Marcela, pero vos, tus manos no están hechas para. Tus manos están hechas para. No, por eso. Están hechas para acariciar. Para tocar otras cosas. Para amasar otras cosas. Otro gnocchi. Otra boloñesa. Fernando hizo gnocchis en Masterchef. Y bueno, que haga con Majo este jueves. Sí. Hacemos gnocchi. ¿Qué somos? Salsa. Digan, boloñesa, boloñesa. Un rico pan. El gnocchi es boloñesa, chico. Buen día. Gnocchi. Bebe con todos los días que había un señor en la familia que bailaba tarantela. Había un. Sí, un señor grande que no sé quién era. Yo no me acuerdo de la historia cuando era chico yo que bailaba tarantela, pero hay maneras de bailar tarantela. Claro, sí. Una de las más clásicas es con la pandereta. Golpeando por debajo de las piernas. Pero hay otra cosa, hay otra forma de tano viejo que es. Marcela está bailando tarantela en vivo. No. Qué lástima que no se la. Lástima que no tengo la pandereta, si no. ¿Y cuál bebé bailaba el señor? Era, no sé, parecía como baila Maju. ¡No! La ingeniera me gustaría que digas a partir de cómo baila la ingeniera Lozano. Bailo como un robot. Le tenés que pegar acá con la tengo que traer la pandereta y las castañuelas. Sí, Marcela. No me privé de nada, Edith. Hacemos las Bellas Naciones. Porque yo tenía pie plano, entonces me mandaron a estudiar, a hacer danzas. ¿Y pudiste corregir el pie plano? Sí. ¿Pero tuviste escoliosis? Sí. Después no. Pero Marcela también baila con castañuelas. Claro, castañuelas. Ahora tengo las uñas muy largas. Arriba, la hicieron muy larga, querido. Muy bien, claro. Pero no puedo tocar las castañuelas. Pero mañana te las traigo. No sé dónde tengo la pandereta. Y la flauta la tengo a mano también. Qué fuerte, Marcela. Tiene todo, Marcela. Porque me mandaron a tocar la flauta también. ¡Oh, Marcela! De todo. Marcela, qué puerta. Algo vieron mal en mí. Bueno, 8:43, chicos, se brotó Marcela. ¡No! ¿Te pica? ¿Le pica? ¡Me pica! Estamos en el Club del Moro arrancando este martes. Hablamos de gnocchi porque, claro, estamos en un febrero que tiene gnocchi. Es año bisiesto, chicos. 29. Vamos, buen día. Mira, bebé, cómo mueve la. No, la pandereta. Mira cómo suena. Sí. Vamos, Marcela. Sí. En punta de pasarela, Marcela Tauro. Mirá, la que bien abriendo, ¿no? Pidió abrir. No se nota el pie plano. Ella inicia Marcela, el carrusel. El otro día hablábamos de los desfiles. ¿Te acordás que en un momento, hace unos años, en los boliches hacían desfiles de moda? Sí. Eran mujeres entangadas. Todas. Moda no tenía nada. Pero estaban las que se atrevían a mostrar todo el lomo. Otra época igual, ¿no? Sí, sí. Y después estaban las que salían con la bandera en la cola, que les daba pudor. Total. Y decíamos el otro día que uno en la vida es el que se tapa con la bandera o la que... Sí, es verdad. Bandera, una es la que va con la bandera o la que abre. Yo soy siempre embanderada. Siempre bandera. Siempre bandera en la cola.
La bandera la puede mostrar. Aparte, ¿viste? Acá me parece que somos todos bandera. Somos todos bandera. Sí. Menos la Marcela, Tauro. Claro, menos la Tauro somos todos bandera, chicos. Sí. Antonio. Antonio. No, somos muy Antonio. ¿Sabes que te imagino, Marcela, como un desfile de Victoria's Secret, viste? Ah, con alas. Más, deberíamos hacer tu desarrollo empresarial en vez de Victoria's Secret, Marcela Secret. Los secretos de Marcela. Ya tiene los rogeles de Marcela y ahora van los secretos de Marcela. Yo la veo más Agatha Ruiz de la Prada. Por los colores, por lo Agatha. Claro. No va a ser Agatha, va a ser. Identifico mucho Agatha. Con Agatha. Agatha. Ella quería ser escort, ya está. Agatha. Tenemos el sueño. Vamos, ingeniera. Vamos, chicos. Ya le quedó a la ingeniera. El lomo que tenés, la ingeniera tiene un lomazo. Sí. Y bueno, siempre. Y es una mina sexy. Solo su tien. Me gusta mucha provocar. Bandera. Me gusta provocar. Ay, güey, yo con estas facitas de. Bueno, mira. Lo que pasa es que esto demuestra que las lindas también estudiamos. Sí, es verdad. Legally Blonde. No sos solamente una cara bonita. Y ahora en el desfile seguimos los papis cancheros. Poneme un temita para los papis cancheros. A ver, dale, desfilamos con Bebe. Bebe con chupín y la remera Sunsurf. Los flacos siempre metiendo panza, ¿viste? Sí. Obvio. Claro, sí. Con el cardián. Llegaron las parcas. Suéter arriba de los hombros. Náuticos. Sí. Pantalón blanco, chombas. Qué lindo el zapato náutico, ¿no? Los capri. Los chinos. Pantalón arremangado. Los chinos, el pantalón chino. Sí. Un clásico de siempre, ¿no? Sí, claro. Creo que hay un tipo de desfile que se hace en los centros comerciales. Pero en su momento estaban muy de moda. Ahora también siguen existiendo los desfiles, pero no están tan de moda. No, ahora bajan línea los desfiles. Para cuando te contrataban y vos ibas a conducir un desfile, cuando pasaba la gente tenías que decir todo el tiempo boludeces. Ay, sí. Todo el tiempo. Sí. El otro día, ayer vi un desfile. Siempre que a las modelos me quedo mirando. Le tiraban basura. Le tiraban tomates, cosas. Le tiraban basura en la cara, en el cuerpo. Bueno, pero eso porque tenía ¿acá? Un mensaje. La no, propuesta. En Italia. Sí. En Italia. Pero ¿sabés lo que es la Semana de la Moda de Milán? Cuando vos ingresabas, ¿cuál era el mensaje? Cuando vos ingresabas al salón te daban una bolsa de basura. Cuando iban los modelos vos tenías que revolearle la basura. Era la violencia. Pero era como una instalación, una puesta en escena. Era una puesta en escena porque tiene que ver con la moda basura. Pero para una cosa. Pero ¿por qué las chicas? ¿Por qué no pusieron maniquíes? No. Bueno, ya empezó. Yo no, horrible. Es muy poco justo. ¿Por qué? Si organizamos, la tenemos en punto de pasar en la Marcela y a Majo. Sí, claro. Fruta podrida. Claro. Pero era fruta, era verdura. Era fruta y verdura podrida. Tomate tenemos podrido. Lo mejor que tiene el programa, lo tenemos en punta de pasarela. Y le están tirando cosas. Verdurazos. No, yo te juro que. Se armó el verdurazo, Santi. Le están tirando tomate podrido a una ingeniera, ¿eh? Sí. Yo tengo unas ganas de sentarme en primera fila y ver pasar a la ingeniera y a mí me rebota, ojo. Me rebota, te vuelve. Te explota. Ahora, qué fuerte a las modelos. Para, no sabes la cara. Debajo de pasarela, Marcela. Santi, la cara de las modelos cuando le revoleaban las. Porque las modelos de haber dicho yo, ¿para qué hacer? Pero ¿por qué las modelos hubieran puesto? ¿El desfile de quién era? No sé. Ya te digo. No, era una marca así top. Era en el desfile, en la Semana de la Moda de Milán. Era un lugar así como súper top. ¿Pero no le avisaron a la modelo? Igual me parece de una violencia pegarle a una persona. Sí, pero le quiere mostrar eso. Era el mensaje. Era toda una puesta en escena. Era un mensaje para. Lo tenés que poner. Hablar de la moda basura, de lo que genera la moda. ¿Qué sería la moda basura? ¿Qué sería? No hay plata que te pague un tomatazo. Todas estas casas que cuando vos ves una remera, un pantalón muy barato, eso genera mucha contaminación en el mundo. Es una de las industrias que más contaminan en el mundo. Bueno, entonces vamos a hacer desfile. Para, ¿qué verduras damos para tomate podrido? Yo ya me bajé, chicos, me van a cagar a tomate. No, vos te quedas acá porque tenés que quedar porque estamos todos acá. Pero yo soy ingeniera. A mí me importa tres huevos. Bueno, no. Yo de realmente. Para, bueno, Santiago. Vamos a hacer un desfile para concientizar sobre la moda basura. Sí. Bueno. Sobre la radio basura. Bueno, no va a durar mucho tiempo.
8:48, el programa número uno de la radio, el Club del Moro en la 100, con premiazos hoy. Sí, señor, tenemos absolutamente de todo, como por ejemplo, las cenas en Il Valo del Matone, extractores de aire de Adrogué Ventilación, variedad de quesos Barraza, las gift cards de las Margaritas y las camisetas de Racing de la Academia, el equipo de Gustavo Costas, que con gol de Maravilla Martínez le ganó Independiente el clásico de visitante. Todo esto, gentileza de Seven Sport. Ya mismo te vas a Twitter con el hashtag numeral El Club del Moro y estás participando. Hasta las 10. Ritmo. Mulata. Mi ritmo bueno para gozar. En punto de pasar la Marcela Tau. Ay, tomate. Ay, me tiraron tomate, frutillitas. Ay. Claro, Marcela tiene una buena. Acá tengo una papa dura. No. Una papa y una batata. Ay, dame la batata. Picada. Eso es de mala. Picada. Yo agarro esta, perdóneme, esta es mía. ¿A quién se la tiró? Eso payaso. A mí me tiras con algo y te desmayó. Yo tengo el arco de Artemisa como la hermana de Furia. Ay, y te devuelvo esa mala energía. Toma, sí. Toma, toma. Ahí voy. Bueno. ¿Sabes qué? Si no. De cola. Sí, ay, no, Marcela te pega un culazo de, claro. al calabacín. Para, que le pega. Y jugos también se tiraban. Se pueden tirar jugos. Gástricos. Bueno, de pepina. No quiero yo. Vamos a algo serio. ¿Tu perro es alérgico? Dog Selection desarrolló el mejor alimento para el Dog Selection. El nuevo criador es adulto hipoalergénico. Está elaborado sin soja, sin colorantes y con 24% de proteínas, el 80% de origen animal. Su fórmula estimula y refuerza el sistema inmunológico para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Encontralo en sus presentaciones de 1,5 kilos, 3, 8 y 15 kilos. Dog Selection es pasión por la nutrición. ¿Sabés que el piletero viene ahora en caja? ¿En serio? ¿En serio? Sí, es una solución definitiva que te da la gente, que te propone la gente de Tecnoclor. El Revolucionario Solutions Kit de Tecnoclor mantiene tu piscina. Nunca fue tan fácil tenerla transparente, cristalina, con este kit de Tecnoclor. Mientras otros te dan vueltas y te confunden, Tecnoclor se enfoca en ofrecerte soluciones reales que garantizan la pureza cristalina del agua, con una línea completa de productos diseñada para simplificar su cuidado y asegurar resultados de excelencia. No te conformes con menos. Confía en la calidad que solo Tecnoclor puede ofrecerte. Descubrí el secreto de una piscina transparente con Tecnoclor. Tecnoclor cambia la vida de tu piscina. Encontralos en Instagram como @tecnoclorpiscinas. Atención para todos los que tienen perros, tienen ¿conocen Hooms? Ah, claro, qué bueno. Es una combinación de ingredientes que ayudan a mantener el excelente estado de la salud bucal de los perritos. Sí. Pedir así Hooms para tener la boca sana de tu perro. Una recompensa o premio para nuestras mascotas que tanto queremos, siempre a mano. Es saludable, práctico y riquísimo. Lo conseguís en todas las veterinarias del país. Dale Hooms a tu mascota y que sus dientes se mantengan saludables con una sola lamida. Hasta las 10. La producción. Que trae una porque nota todo que lo dice, arreglaron. Escucha, que dice qué comer en la mañana antes de ir al gimnasio. Ah, bueno, como si fuéramos todos al gimnasio. Primero hay que ir al gimnasio. Viste que venimos hablando mucho en estos últimos días, en estos últimos tiempos, de la importancia del desayuno. Sí. Y acá estamos en un país que no se le da bola al desayuno. No, pues se come muy tarde, se cena muy tarde. Sí, comemos algo al pasar cuando nos levantamos a la mañana. Puede ser una galletita, una tostadita, una infusión. Mucha tostada, ¿viste? Sí. Es un país de la tostada. Es un país muy de la tostada. Sí. ¿Qué desayunas, Anita, vos? Yo desayuno de mate, primero mate, y después trato de comer algo con... Yo sé que está muy mal lo que voy a decir porque he dejado la harina, pero he vuelto a la harina con la tostada. Está bien. Una tostada con una mermelada. Es muy rica la tostada. En un momento quise hacer la tostada y la palta, pero me salió un huevo, así que dije... No, la tostada y la palta. Igual dijiste, voy a decir algo que está mal, yo digo, ¿qué comerá? No, lo que pasa es que, viste, que la harina, ¿viste? Pero la harina es enemiga si uno come solo harina. Aparte, te tiro algo, yo me hago el pancito yo. ¿El nube? Ah, entonces está bien. Manera de amasar. Creo que Anita vive como en 1868. Sí, chicos, yo... Ella está volviendo a las fuentes. Y soy Laura. Yo hago el cafecito, hago el pancito, hago la mermelada, todo. A mí dame esa vida. Pero escúchame, ¿vos molés el café? No, claro. No vuelo porque no tengo... Hoy hice la uva para el vino. Dijiste, sí, hace con las patas. Yo hago el cafecito, la vi. Perdón, yo cosecho mi propio café. Claro, te vi café con aroma de mujer, te vi la gaviota. Y canto. Cosechando café. Sí.
y nos haces. Sí, sí. Pero bueno, el pan, ¿con qué lo hace? Con harina. Con harina. Pero ella misma tiene su trigo. Sí, claro. Muele con un mortero. Mi propio arroz. Tengo mi propia caña de azúcar. Bueno, chicos, ¿qué comer? ¿Qué comer antes de ir al gimnasio? ¿Qué comer? A ver, y algo que te dé un poco de proteína. Falta. Algo que te dé energía, Santi, ¿o no? Empecemos con energía. El huevo. Beber, beber litro y medio de agua. ¿Antes del gimnasio? Antes, cuando nos levantamos. Viste que dicen que uno cuando se levanta tiene que tomar agua. ¿Saben sí, porque por qué? Desinflama, ¿no? Desinflama el cerebro. Yo tomo agua cuando tomo mucho vino. Entonces, cuando me voy a mi casa. Pero vos acá venís sin tomar agua porque venís como inflamada de cabeza. No tenés mucha. Queríamos hablar de eso. Pará, sí. Si yo tomo agua, ¿se me desinflama la cabeza? Sí. Mirá, una vez Santi lo dijo y me quedó tan grabado que ahora llego acá y me tomo un vasito de agua. Siempre cuando uno se levanta, tiene que tomar un vasito de agua. ¿Fría? No. No, natural. Natural. Como cuando quieras. Se levanta, agua. Ay, pero bueno, esta nota, la verdad que esta nota para nosotros no sirve si acá no entrena casi nadie. Claro. No. Sí. Nosotros entreno. Yo entreno, lo que pasa. Ay, nena, ¿qué son? La mejor alumna. No, pero entreno porque a la tarde. 30 y a los 30 yo pasan también cosas con el cuerpo. Sí, a los 25. Exacto. Con Santi tenés que ir a entrenar, que entrena. 9 de la mañana, 8 minutos. Buen día, buen día, buen día. Título Fernando Carlos. Bueno, hay novedades en cuanto a los amistosos de la selección argentina. Y esto ocurre, ¿no? Es como, viste, otra vez. No ocurre, Santiago. No, porque no ocurre. Son partidos que ya están vendidos, que no quiere nadie jugar. Ah. Están, es un como un gran negocio, pero no dejan nada. Sí, ¿contra quién jugamos ahora? Algún tipo de prueba, y esto era lo que había provocado en su momento, ¿te acordás? El enojo, el malestar de Scaloni, porque él quería. Claro. Rivales importantes, porque se viene la Copa América y le buscaban pedorrito. Entonces de la AFA le decían, bueno, mira, el rival no es tan importante, pero paga mucho. Y el otro le decía, bueno, está bien, económicamente vale facturar, pero traigamos rivales o juguemos contra rivales de fuste, porque yo tengo que probar el equipo de cara a la competencia. Ayer se supo que estaba programado para la fecha, la ventana de marzo, la fecha FIFA, que íbamos a jugar frente a Nigeria. Pero por motivos logísticos de la Federación de Nigeria, se iban a jugar en los Estados Unidos, hay algún problema con el visado. Así que ya desde Argentina se están moviendo para reemplazarlo. Costa Rica es el candidato, digo Scaloni, diciendo otra vez. La vez corta. Claro, ya jugaron. ¿No? Pero aparte hay que jugarlo todo, pero viste, el rival. Y eso que sos el campeón del mundo. O sea, ¿qué selección no quisiera enfrentar al campeón del mundo? Bueno, o sea que uno de los encuentros amistosos que tenía programado, de los últimos, previo a la Copa América, está en duda. Pero se han confirmado los partidos. ¿Contra quién no me dijiste de todavía contra quién jugamos? Y bueno, se sabe que el 22 de marzo frente a El Salvador en Filadelfia. Ah, y el 26 estaba programado, sí, allí vamos a estar, en el Coliseo de Los Ángeles frente a Nigeria. Pero hay que ver, si estos no llegan con tema visado y documentación, posiblemente sea Costa Rica. Mientras tanto... Qué lindo, Costa Rica. Sí, pero en Estados Unidos vamos a jugar. No allí. Todo es un chino, Marcela. Sí, es un lío. Es un lío viajar, las combinaciones, el avión privado que vos tomás, Marce. Que me saca los zapatos. Sí, se te hinchan los tobillos, hay que tomar agua, retención de líquidos. Bueno, y además hay amistosos en junio, previo a la Copa América, en Chicago, frente a Ecuador el 9 de junio y con Guatemala el 14, pero eso es otro cantar, hay que ver. Se busca rival para la selección argentina para la fecha FIFA de marzo. Si tenés tu equipo, escribile a la AFA, dale, apurate y jugás frente al campeón del mundo. ¿Cuánto cuesta armar un partido con la selección? Oh, mucho. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿En serio? Sí. No sé, ¿cuánto tenés? Fíjate el saldo. Escucha, palmas, chicos. Sí, mucho, claro, campeón del mundo. Esto es Cristian Castro que está hasta las tetas, Marcelo. Qué mal que está ese muchacho. Contame se separó. De la separación. ¿Qué pasó? A mí me gusta la separación de Cristian Castro. Y le agarraba el teléfono. Qué loco está. No, me divierte. Le agarraba el teléfono, la controlaba, dejaba encerrada el camarino. No. A la novia, porque a la novia se le llevó a México. Mariela es de Córdoba. La cosa es así. Una inmobiliaria. Él va a lo de Susana Jiménez al cumpleaños con un perrito. Sí. Susana le devuelve el perrito. Sí.
se va recaliente con el perrito a llorarle a la, no, a la madre. No, no se lo devolvió. No. Se lo, Susana ve que a la nena de burlando, a Sarita. Bueno, le gusta el perrito. Gustó, se lo lleva después burlando. Se lo manda a pedir a Sarita y todo. Pero llega a México con el perrito. Sí, se lo devolvió, se lo pidió de vuelta a burlando el perro. Sí. O sea, ya todo mal. Bueno. Y se lo llevó a la madre en México. Para, pero ese perro que era para Susana se lo llevó burlando y después se lo volvió a pedir a burlando. Sí. Sí. Y se lo llevó a México a la madre, mal. Porque la madre tenía uno igual, era hermano. Y ¿no? Para, se fue con la novia. El perro fue por el perro. Todo era para poner a aprender a llorar, Guille. Claro. Todo era por Verónica Castro. No, y aparte le dijo, Verónica le dijo. No, para. Un regalo no se devuelve. No. Para. Que cada, si no armamos la historia no se entiende. Por favor. Claro. Porque el perro no es lo importante acá. No. Yo quería pasar por el capítulo del perro. A ver. Llega allá con la novia y con el perro. Sí. Después de que el perro pasó por 7 manos anteriores. Sí, fuerte, sí. Dos amigas de la novia. Él tenía que dar un show. No, él acompañaba a Yuri a cantar. Es una al cantante. Doctor Yuri, al no. Doctor Yuri, está cantando. Al cirujano de la madre. Yuri es la que canta el apagón. Bueno, tiene el mismo nombre que el cirujano. Yo pensé lo mismo que Santiago. No, debe ser una hija no reconocida. Yuri es con. El doctor Yuri era con I y Yuri es con Y. El doctor Yuri era todo operado. El doctor Yuri le hizo la cara a la madre y también. Y a Moria, ¿no? La cara. Bueno, todo le hizo. Es así. Ahora dicen que estaría amenazado por algún cártel. ¿Quién? Hola, Cristian. Sí, que no puede estar mucho tiempo en México, por eso se vino a vivir a Argentina y a Uruguay. La mala lengua dice que ahora, porque este romance que él tenía con esta chica, una hija de un este romance que tenía con una chica era para que la ya sientan en México que él está súper instalado y tranquilo en Argentina, que no va a ir a joder a México, porque estaría siendo amenazado por un cartel. No puedo creer, pero pará, esto me interesa un montón. Pero ¿por qué están? ¿Qué pasó en México? Dijo no le perdona que salía con la hija de un narco. Claro, esa no se perdona la traición. Es una novela o no. ¿Es real? Y que lo querían matar, entonces por eso se vino a Argentina y a Uruguay, viste que estuvo viviendo como dos años Punta acá. Del Este. ¿Y Verónica? Y con el perro Verónica no se tiñó más el pelo, se echó al abandono. No, yo no creo mucho la historia del narco. Igual yo creo un poco que de lógica tiene, que mierro que le viene a hacer acá. Edith, no nos importa si vos crees o no. Claro, no es un tema de lo que pasa. Es algo científico. No, porque no es cuestión de creer. Es un dato comprobado. No, históricamente siempre fue un novio conflictivo. O sea, este tipo de historias de se casó con la Gabriela Bo mucho antes de esta historia que están diciendo del narco y se separó al mes. Al mes. No, bueno. Marcela, dicen que en un momento de la relación empieza a pedir la mema. Sí. Bueno. Marcela, es fuerte. Cierto que él. Eso sí es verdad. Ella pide dijo la mema. Que él la obligaba Marcela, a cocinar. Para. Entonces, cuando pide la mema, Marcela le tiene que preparar la mema y se la tenés que dar. ¿Por qué no hace no te queda otra. La torta? ¿Para ustedes, de que debe ser fuerte, entras a la habitación y el tipo está tomando la mamadera. Chicos, debe ser estamos fuerte. Normalizando algo espantoso. Lo ve a Cristian Castro chupando una mamadera. Bueno. Perdóname, peor es que se chupe la teta de la novia. Pero te quiero preguntar algo. ¿Qué no, pasa? ¿Cómo que no? No, eso estaría bien. Claro. Igual, no, pero bueno, ¿cuál tenés que meterle de que novia? Que el operador traiga una taza prola de leche con la leche. ¿Por qué no le dicen para que se reconcilien que ella le haga la torta de Guille con la leche? No, para que mezclamos temas. No se quiere reconciliar. Marcela, más temprano contamos, acá tuvimos un episodio en el programa, cuando nuestro operador trajo una pasta frola de dulce de leche muy rica, y cuando todos estábamos comiendo nos dijo que estaba hecha con la leche de su mujer. Sí. ¿Cómo así? Todos nosotros. Sí, yo me acuerdo. Sí, bueno. Pero sí, no. Y yo me acuerdo toda la secuencia. La cara de Santiago me acuerdo. No, porque no puede creer. No. ¿Vos comiste? El placer, no, ¿no? O sea, no sos hermana de leche de Santiago. No soy hermana de leche de Santiago. Para todo esto, la leche que tomaba Cristian de la mema, ¿de quién es? De la mujer de Guille. Terrible. ¡Ay, qué impresión, chicos! Tío, ¿no? No quiero trabajar más acá. No. ¿Te das cuenta que todos estamos unidos por un hilo rojo? Mira, lo mejor que le pudo pasar a esa chica Mariela es saberse que la había dejado. Aunque la haya dejado bollando ella, allá. No, ella trató de huir, chicos. Ella agarró un pasaje y se vino. Pero viste que bien que hizo. Pero Marcela, esta es la visto. Que había conocido buscando casa para con la otra. Sí, sí, claro. Es una gran. Todo empezó mal, obviamente iba a terminar mal. Pero yo digo una cosa, con todo respeto y a esta pobre chica, pero la verdad que la chica ha sido estafada. Esta chica fue novia de Benjamín Vicuña también. No importa, pero yo digo, ¿saben dónde se mete? Claro, sí. ¿Para qué? Sí, yo pensé lo mismo. ¿Qué esperaba? O sea, a ver, nosotros, Santiago, no somos hermanos de leche, pero tenemos una amiga en común. Fuerte. Que ha pasado por la cama de verano. Nuestra amiga María. De Cristian Castro. ¿Dice? Y ya
Tiene gustos raros el pibe, sexualmente hablando. ¡Epa, Marcela! Entonces, si a mí una amiga, a mí viene Edith y me dice, mira, la verdad que no digas nada, pero salí, me acosté con Cristian y tiene gustos raros, y le voy a decir, bueno, salí de ahí. Raro, para, pero y para. Qué sé yo, yo chirlo. Cosas, y ponerte cositas en la Cristian Castro te dio un chirlo. Pero no le corras a Marcela que te dice. ¿El chirlo? Claro. Fue acá en el horario. Ponerte pero tipo zanahorias y esas cosas. No, pero bueno, algo de plástico. ¿Algo de plástico? No, pero eso cada, es como parte del gusto, mientras no afecte, digamos, la dignidad de otra persona. No, no, pero, viste, qué sé yo, no, la llamaba, dejaba de llamar. Raro, raro. Obviamente que ella sabía dónde iba. Pero te metes ahí también. Y yo soy amiga de Mariela, la madre de Mariela. Digo, y ojo, nena, no te vayas a México. Está todo bien, salí, como decía. A la distancia ella le sirvió. Sí, y vos decís, bueno, tuve a salí con Cristian Castro, es como una anécdota, pero ¿sabés dónde me fue la alerta para mí? Cuando ellos contaron que todos los días hacían una videollamada a la mañana con Verónica. ¿Vos sabés lo que es estar desayunando un mate con tu pareja a 7 de la mañana y llama a Verónica? Vamos a llamar a mamá. Llamemos a mamá. Poné a aprender a llorar, poné a aprender a llorar. Hay una relación extraña, extrañísima entre hijo y madre. No, escucha. No, no soy, es real. Ellos todas las mañanas se llaman por teléfono y se cantan esta canción. A ver. La cantan a dúo, claro. Claro. Estén donde estén. La chica de la inmobiliaria escuchaba esto todas las mañanas y poco. No te quiero mentir. Dejan de cantar que tiene cositas. No esperaba. Horrible, canta bien, aparte. Es que ayer nos quedamos con ganas. Es que se está preparando para la obra, entonces canta todo el día. Escucha. Sueño en canciones. Sí. Hoy que la chica se parece a Natalia Fassi. Acá pone la armonía, ¿verdad? Sí, la chica parece. Por amor. Hostil, pone la armonía acá. Déjala, no le quiere escuchar cantar. Nada yo te pedí, pero tanto me das, que mi mundo lo has hecho cambiar. Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca. Esto le cantan a Verónica. Por amor, a la mañana. Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. Olvidarte. Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. Pero a llorar. Nunca dejé de soñarte. No, Verónica dice que no puede más ya con él. Ay, tiró la toalla. Tiró la toalla. Verónica no puede más. No puede más, punto. Pobre bueno, Cristian, ¿tampoco? Pero tampoco, claro. Tampoco, ojo, cada uno muy bien. Si se tiñera, estaría mejor. Pero es la responsabilidad de ella también. Y sí, pero dice no, que chico, él, un tipo grande. ¿Cuántos años tiene ya Cristian Castro? 1000 años tiene. Lo que pasa es que la madre. Chicos, pará. Cristian, si no estuviese tan chapa, sería el número uno lejos. Sí. Con la voz que tiene. Chicos, es el mejor. Nadie canta de artistas latinos como él. Nadie. Pero lo para que pasa es que está tan loco que va en contra de su carrera. No, y además ahora, por ejemplo, cobró anticipado o señas de recitales acá. Y no sé si va a poder. Para, iba a estar en Lollapalooza, él. Iba a estar, por eso, la gente está preguntando si viene. Porque aparentemente con este bolonqui que tiene no va a venir. Pero que no se desilusionen la gente de Lollapalooza porque va a estar Edith. Yo voy a estar el sábado. Pero para mí es allá, canta, aprendí a llorar. Aprendí a llorar, pero para mí es un número uno igual, más allá de la locura que tiene. La locura lo supera para mí. Es, pero si él... No, pero nadie lo toma en serio. Claro, me parece que si él tuviese una carrera un poquito, no mucho, pero un poquito más ordenada... Pero él hace lo que... Para mí sos número uno si vos haces lo que querés. No, no, Edith, pero... Y él hace lo que quiere. No, tomando una mamadera y cosas. Bueno. No, le resta eso. La verdad no, Edith. Yo creo que el tema de la mamadera es muy polémico, porque cada uno, digamos, se desteta. No, pero para tengo un amigo que lo conoce mucho. Tengo un amigo que lo conoce mucho. ¿Y qué dice? Que es... todo es él es así. Sí. No es que está con algún pire. No, a mí me parece... Todo es pire natural. A mí me parece genial lo que hace. Pero es como Tomasito Zuller que pedía la chichona. No, pero Tomasito era una muy amigos. No, esto muy no. Amigos. Esto él es así. Y yo creo que tiene una historia muy, muy heavy con su madre. Él es el sobrino de Don Ramón. Y su padre.
por eso, pero creo que hay cosas que le juegan en contra semejante talento que tiene. Obviamente, para que es un tipo que, vos lo ves, que está full, que se divierte, que tiene humor, es genial. Igual son sentido. Elecciones también. Mira, yo lo amo a Luis Miguel, no. Pero se lo ve bastante más feliz a Cristian. Sí. ¿Ah, sí? Para mí por eso es. Porque lo que si hablamos del número uno, siempre va a ser Luis no Miguel. Te pongas de novia con Luis, con Cristian Castro. Claro. Y tengas hijos. ¿Sabés qué pasa? El tipo toma riesgos. El tipo tiene las canciones románticas, pero él ahora tiene su banda de heavy metal y le encanta y hace lo que quiere. Y me parece que ese es el secreto de ser. Sí, yo estoy de acuerdo. Feliz. A mí me gusta, yo lo veo más feliz. Sí, más. A Cristian coincido con Costa, que a Luis Miguel. Uy, ahora la fanática de Luis Miguel me y ahora Luis Miguel, terrible, ¿y por qué no empieza a tomar mamadera Luis Miguel? Qué lío. Está esto, ¿eh? Mal no le vendría porque está muy flaco. Porque hizo la cetosol. No, Luis Miguel es muy difícil querer seguir siendo joven cuando ya te va pasando el tiempo. Luis Miguel no es por eso. Yo lo veo bien a Luis Miguel este año. Con esa novia que tiene. Pero es un esfuerzo muy grande. No, Luis Miguel tiene otro fantasma. Son dos carreras distintas. Sí. Yo lo que digo es que lo de Cristian es tan talentoso, es tan power, tiene un talento tan. Pero no es constante. No es que no sea constante. Él tiene una vida, digamos, tan completamente fuera de lo convencional, lo común, que eso me divierte. Ahora, por momentos hace cosas que le juegan en contra a él. Digamos, el vínculo que ha tenido con sus mujeres, con sus hijos, su destrato, es muy desprolijo. Sí. Pará, che, estamos minimizándolo de la chica esta que le dejó encerrado en el camarín, es un horror. No, eso es un horror. Eso es un horror lo que cuenta. Es un horror todo lo que hace con los hijos. Horror, no sé cómo terminó su relación con la mamá de sus hijos, que también pésima. Es argentina. Mal, todo mal. Y los ve a los chicos. Pero, si la verdad, Lieberman, la Lieberman. Era el mismo. Eso, nosotros todos lo llevamos a la joda porque ni es un personaje él, pero es un tipo muy desprolijo, muy desprolijo. Verónica Castro hacía lo mismo que Santi con el programa de Susana, era lo de los niños. Los talentos kids. Exacto. De Susana. Claro, sí. Bueno, en México lo hizo Verónica y un día le apareció una nena y era su nieta. No, no es verdad. Sí, nena, de verdad. No sabía eso, ¿no? ¿Qué le dijo? Yo soy tu. No, se la llevaron y ella dijo tiempo que no nos veíamos. Como el ella la reconoció, ella sabía que Anita Martínez le sale la chilindrina. A ver. Que yo soy tu nieta, Verónica. Yo soy tu nieta. Yo quiero que me digas a mí que tengo. No quiero jugar acá. Vengo a ver. Quiero UPA. Aprendí a llorar. Sí, pará. ¿Vos decís que la chilindrina es la nieta de Verónica? En realidad. Solo mismo. Vuélveme a querer, yo te lo pido, abuelita. La nena se llama Simone Candy. Yo soy Simone, ¿no me reconoces, abuelita? Ay, no, pero ella la reconoció. Cállate, sí la reconoció. Esperas, abuelita. Pero se la tuvieron que llevar al plató. Es peor todavía lo que estás contando. Es peor, porque ella sabía, ella se dio cuenta, ay, vino mi nieta. Abuela, quiero mi chechona. Qué raro. Esa es mi nieta. Yo también dijo. Quiero mi chechona. Es la nieta. No, y dicen que la hermana de Verónica influye mucho en los hijos de Verónica. De Cristian y eso, sí. La tía de Cristian. ¿Cómo se llama la tía? No me acuerdo, pero siempre se venía a operar. Noemí Castro, ponele. Castrada. Nelson Castro se llama. Noemí Castro. Se venía a operar acá con Yuri como la hermana. ¿Y le pedía, haceme la cara de mi hermana. Yo quedó cantando. ¿Y en qué quedó toda la historia de Verónica Castro con su novia? El perro, ¿dónde quedó a todo esto el perro? La callaron. Bueno, son escándalos. Qué familia rara, los Castro. Es que a mí me gusta mucho la historia de Verónica. Nunca creí esa historia tampoco. La Yolanda. Yo a ella, mira que yo a la Castro le hice, salvo que haya cambiado en estos últimos años, le hice muchas notas de joven, pero muchas. Me la encontraba en todos lados y siempre la vi con un tipo. Beatriz se llama la hermana de Verónica. La Bea. Mamá de Rodrigo. Verónica estuvo mucho tiempo de novia con Jorge Martínez. Sí. No lo pueden ni nombrar. Mariano Martínez. Yo creo que ellos son muy abiertos. Creo que van más allá de todo. Y bueno, no está. Mirá lo que canta Cristian, el culpable soy yo. Soy yo, pobre. Ya se cargo él. ¿Cómo canta, chico? Ahora todo esto, el perrito. Y el perro. El perrito está con Verónica. De burlando lo está buscando todavía. Escucha. Sí. Me encanta. Y dice: si fuera por mí. ¿Cómo canta? Eso es un lindo tema. Sí, para cantarlo nosotros. Ahí te voy a mandar una foto de Beatriz Castro. Por favor, mandale al grupo. Ahí la mando. Así la conocemos, ¿no? Yo la conocí de joven. Mira. Ahora no la vas a reconocer. Ahora no la voy a reconocer. Ahora no vas a saber quién es. Me costó reconocerla ahí, ¿eh? No, pero con esto te vas a dar cuenta enseguida. Olvídate.
Igual todos vamos a ser así. Estamos, ¿no?, mentiendo con Cristian Castro. Ya no, nos queda nadie. La puerta acá. Y sufrir de amor. Quiero ser corista de Cristian de Castro. Ay, qué temazo este. Vamos. Esta, ¿y es cómo difícil, dice? Esta parte es difícil. Ya no quiero verte nada. Ya no puedo quererte nada. Ven, busca quien te quiera. Quien te amó. ¿Ves? Ahí lo dice. Tu manera. Por mi parte está perdido. Te he dejado en el olvido. Esto le dijo para la de la Marcela, tenía tal punto una relación, un vínculo con esta chica, que era su manager. Ella, no, muchos en México la acusan que era, que quería sacarle el manager. No, el tema es que ella no lo quería cuidar. Pará, no, ella, pero los últimos contratos los cerró ella. Y bueno, acá te digo que con el celular de ella, dicen. Los contratos rápido. Hizo, ponerle sí. acá shows que cobró, viste, adelantos y demás, que no saben qué va a hacer. El tema es que ella le cobró los adelantos. El tema, ¿sabes cuál es? Ella lo quería cambiar para bien, ¿no? A ver, en lugar de que se acueste tan tarde, que empiece a cuidarse, le hacía vida sana, lo mandaba a correr, esto, lo otro, y ahí 50 por eso dicen años, que ella quería. Ah, empezó a decirle que controlara, que no lo robara. Es muy difícil que la gente cambie, obvio, más a cierta edad. Imposible. A veces las mujeres nos ponemos así como, ay, sí, queremos cambiar a las personas. Lo voy a curar. ¿Cómo lo conocemos? Y si lo veías en Uruguay, acá, en Córdoba, chicos. Y él lo veían, por eso cambió. ¿No vieron que fue a ver todo ese espectáculo de Córdoba? A mí no me vino a ver. Bueno, porque no, tendrías que haberle mandado un mensaje. No me vino a ver nadie, pero él tampoco. Pero él menos él que el resto. Se levantaba temprano, lo hacía correr, todo eso le cambió como, viste, claro. No estaba mal la postura de la chica. Un mes duró. Sí. Se hinchó las pelotas, Lágrimas. Dijo, vamos a mi territorio. Lágrimas. Que ahogan mi corazón. Tengo una mala noticia para darte, Anita. No. Fue al circo de Flavio y se subió al escenario. ¿Te das cuenta? Pero pará, fue a ver a Pedro Alfonso. Fue a ver a todo, fue hasta el último recoveco, hasta el off. Fue hasta el off cordobés. Menos. Y no pasó. Se puso y ni siquiera fue capaz de venir a verme. Eso era así. Porque no puedo estar sin ti. Y vos le haces de la nieta, de la hija. Yo estoy aquí esperando. Yo soy familiar directo. Yo estoy directamente. A ver, hacerle a la nenita. Yo estoy aquí esperando, Santiago. Yo voy a esperar a mi papito acá y voy a esperar a Cristian. Y yo quiero ver a mi abuelita y quiero ver a mi tía Betty, que quiero que me haga las panquecas que me hace mi tía Betty. Con las panquecas. Con la, y mis guapaletas y mis salsa de guacamole y mis nachos con cheddar. Y además quiero comerme también una. Y no quiero. No me voy a lavar los dientes, Santi. No, la voy a hacer. Yo no lo haré, pues no lo haré. Sí, ay, sí, la quiero. La abuelita. Mi abuela perra suelta. La quiero, la nieta. Mi abuela perra suelta. Buen día. Para todo menos para Cristian, ¿no? No, él se fue, no sé, a Estados Unidos ahora. Claro, a olvidar, a Las Vegas. Sí, a Las Vegas, que fue hace un chau. Buen día. Chau. Hasta las 10. Vamos, Marcela. Vamos. Sí. Se hablaba de una chica trans también, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, Marcela, basta. No, que te. Epa, epa. Yo no tengo nada que ver. Porque Costa se hace la boluda, sí, ¿viste? Se hace la boluda, pero yo no tengo nada que ver. Siempre ¿hablaste? Siempre ve que tienen que ensuciar a alguien. Siempre que tienen que ensuciar al novio de a Peso Pluma, también dijeron que salía con nada. Ah, pero aparte, tan loco no está Cristian. Pero ¿por qué ensuciarlo? Al contrario, porque le gusta para eso. Nadie dice. Claro. Che, qué divino. Dice, al final se enamoró. No hemos cambiado nada. Se lo vinculaba con una ingeniera en diseño de interiores. Ahí va. Me llamó Vero para que le cambie todo el living y ahí nos conocimos con Criqui. ¿Por qué no le hace la tintura, Verónica? Con Criqui. Voy ahí a los dos, le voy a hacer la tintura. Bueno, chicos, les voy a anunciar no. la no incorporación del programa. Es excelente. ¿Ya? Ya. Ya se sabe, ya se afirmó. A ver, ¿hacemos enigmático? Hagamos enigmático. Hagamos enigmático. Es hombre. Me encanta. Es hombre. Por ahora. ¿Está entre 30 y 40? Debe estar esa edad, sí. ¿30 y 40? 30 y 40. ¿Facha? ¿Tiene facha? ¿Humorista? Es fachero. ¿Es fachero? Costa no puede porque Costa sabe quién es. ¿Soltero? Pero qué bueno, es fachero. ¿Soltero? Yo tengo como el boxeador, tengo la mano prohibida. ¿Soltero? Soltero, no.
No. ¿Trabaja en tele? Entonces ya no lo queremos. ¿Es periodista? Sí. ¿Es periodista? ¿Trabaja en tele, dijiste? Trabaja, sí. ¿Es de periodista deportivo o periodista de espectáculos? Periodista. O serio. O serio. Es todo. Es todo, eso. ¿Pero también es de deporte? Todo. No, pero es muy formado, sabe de todo. Ah. Cásanse. Bonadeo, ¿no? Después tiene más de 30. ¿Es rubio? No. ¿Es morocho? Sí. Morocho. Castaño. Castaño. ¿Ha trabajado en canal de aire o de cable? En ambos. ¿Está trabajando actualmente? Sí. Nelson Castro. ¿Es de Telefe? 30, Nelson. ¿Es de Telefe? Y Asati. No. ¿Canal 13? Y Asati, dijo. ¿América? Tampoco puedo dar tanto detalle. Santiago. ¿Es alto? Es alto. Seferino Reato. No. Ay, me encanta. 30 y pico. Soñetti, no. Longobardi. Tres altos, Ginóbili. Pará, ¿es muy famoso o es un tipo así como...? Es famoso. ¿Es divertido? Sí. Y no sabemos, esperemos que sí, si no lo dura poco. ¿Trabajó con vos ya? No, yo no lo conozco. Fue algo de como medio de último momento. Porque originalmente iba a ser otra persona la que iba a entrar y a último momento en estos días... Apareció él. Apareció. Como lo dijiste tú. Lo de Edith en este programa fue un milagro. Un reemplazo. No, porque nuestra compañera, la Carbo, de un día para otro tuvo que ir por problemas de familiares, personales. Y apareció Edith. Aparecí. Y él apareció también un poco así. Ah, mágicamente. Sí. Es mágico. Lo mío es mágico, chicos. ¿Tiene amante de Edith? ¿Tu amante mío? No sé. No tuve muchos amantes, chicos. Yo soy casi virgen. ¿Tiene apodo? ¿Pablo Dugan? ¿Tiene apodo? No. No tiene apodo. Claro, por el nombre. No puede. 39 años. ¿Nombre compuesto? ¿39 tiene? ¿Tiene nombre así como si fuera Matías, Sebastián, viste ese estilo de nombre? Sí, tiene nombre. Matías. No, puede ser. Yo pensé en un Matías. ¿Es universitario? Rodolfo Barilli. López Rossetti. No, 30 y pico, ¿no? ¿Sebastián no, se llama Sebastián? No. ¿Matías? ¿Germán? No se llama Matías. ¿El apodo? Teto Medina. Santiago. Ángel. Es una pregunta importante. No. ¿Es argentino? ¿Qué? ¿Es argentino? Sí. Diego. ¿Tiene un apodo? Estoy muy perdido yo. ¿Ya lo sacaste? Mándamelo al WhatsApp. Para, ¿tiene apodo o lo llaman por su nombre? Tipo, le dicen... El Pollo. Pepo. El Pepo. ¿Hizo teatro? Apócope. ¿Por qué le van a decir Pepo? ¿Es cantante? ¿Canta también? Apócope González. ¿Es serio? Hasta que entre acá. ¿Hizo teatro? ¿Cocinó en televisión? Sí, pero no nos... ¡Ah, contestá! ¿Bailó? A ver... Martín Sicil. No. Martín. Vieron que yo hace mucho les dije que iba a entrar un hombre. Sí, porque no hay acá. Una pistita. No lo digas. No iba a ser él, era otro. Ya dijiste. Pero un poquito. Ese otro no arregló y el último momento apareció él. Pero este es más barato, digamos. No, al contrario. No, me es parece. Un genio, sí. ¿Está en tele en este momento? En realidad viene del director de la radio, que hace rato está tras él. ¡Apa! Ah, dijiste 39 porque pero yo... Como siempre fue un tipo muy, muy, muy ocupado. No podía hasta que ahora se le hizo un hueco. Nunca podía. Bien. Él se fue de un proyecto que tenía muy importante. Alberto Fernández. Y un día llegó y... bueno. Se fue de un proyecto muy importante y ahora está disponible y tiene 30 y 40. Y cuando vino a tocar la puerta, me dice el director de la radio el otro día, che, ¿sabés quién está sin radio? ¿Sí? Dale. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Canta bien? ¿Qué sé yo? Yo no lo conozco. ¿Ah? Lo conozco de verlo, pero no lo conozco nunca. Creo que nunca lo vi personalmente. No me hablé con él. Cuando digamos el nombre... Cuando digas el nombre vas a decir... Ah, ¿era este? Pero el nombre de un programa en donde él Y lo bueno que no se filtró porque como fue algo tan rápido, tan en último momento no se filtró. Claro, no llegó a filtrarse. No. Claro. ¿Una pista de algún programa que estuvo? ¿Una pista? ¿Ha estado en programas de actualidad, magazine? A ver, si hoy yo pongo la tele, ¿lo veo? Sí. Ah. ¿Canal de aire?
Sí, sí, ambos. Sí. Pero es más amigable. ¿Tiene bigotes? Tiene laburo. Tiene mucho laburo. Tartufoli. No, no tiene 30. No, tiene 39. Bueno. La nata tampoco. Voy a... No, pará. Tira una pista. Iniciales, alguna inicial. Inicial, algo. Sí, voy a poner la historia en Instagram. ¿En qué canal? ¿En qué canal está? Un poquito más. Sale la historia porque ustedes no lo van a sacar. Pará. Juguemos a que no adivinen. Que nos vamos desnudando a medida que la vamos pifiando. A mí no me pusiste una historia cuando vine acá. Se ve que soy de segunda. Ajá. Luis Miguel. Vos sos fácil. Llegado por el director de la radio. Vos sos fácil de descubrir. Sí, vos sos muy conocida. Ay, no me gusta no adivinar. A mí tampoco. No, yo quiero. Pero bueno, cuando arrancamos el año, que yo les dije que iba a venir un varón y todo, era otro. Sí, pero... Era otro que al final no cerró. Y el otro día me dicen, che, tal está disponible. Bueno, finalmente él se suma, arregló en las últimas horas. ¿Ya subiste la historia? Sumarse a esta empresa y a este programa. Estamos acá esperando tu historia. A ver, dale. ¿Están listos? Sí, sí, por favor. Sí, pues estoy en el gol del ticket, estoy ahí, pero no parece. Sí, mirá. No lo tenía, ¿eh? Ahí pongo la historia en arroba Santi El Moro en Instagram. A la cuenta de 3. Claro, vos, Fernando, que te considerás de la mesa chica. Pues yo lo tengo, pues yo no puedo participar, ¿no? ¿Viste que yo? Ahí sale. Dale. ¡Subo! ¡Barili! ¡Mirá! No. Dale, Santo. ¡Es bueno! Nacho Otero, chicos. ¡Ah! ¡Nacho Otero! ¡Buena, Nacho! Nacho Otero se suma al Club del Moro. Bravo. Se suma a la 100 desde el 1 de marzo. Mirá qué bien. Desde diciembre del año pasado que estamos trabajando en otro nombre. ¡Epa! Y no se dio Nachi. Por diferentes motivos. Y bueno, hace nada, una semana me dice el director de la radio, lo crucé, qué sé yo, se fue de la radio, qué sé yo, y se quiere sumar al Club de Moro, así que bienvenido Nacho. Bienvenido. Nacho Otero, lo vamos a conocer el viernes. Ay, tiene hijos re chiquitos. Tiene dos, tiene una niña. Dejó de usar gel, ¿viste? Dejó de usar barba y dejó de usar chaleco. Sí. No, y está ayer lo vio por tele, es como otra persona. Otra persona. Ya lo vamos a engordar. No, danos 2 días acá. Acá, 5 kilos y acá las reciben con todas las cosas que tenemos acá. Igual no culpen al Club del Moro del aumento de peso, porque el Club del Moro no te pone el sándwich de rústica en la boca. Más o menos. Un día Santiago que me llama y me dice, te voy a sacar la comida, la voy a poner en otra oficina. Ay, como le digo, como que no me voy a ir a la otra oficina. Bueno, pero... Mira. Vamos, buen día. ¡Alegría! Bueno, le vamos a decir. ¿Le decimos a Nacho ya de una? Sí, obvio, yo sí. O le decimos Ignacio. Voy a empezar a seguir. Che, mucha facha, Fer Carlos, va a tener que hacer algo. Muy guapo ese. En un pancho, ¿no? Sí, muy fachero. Es verdad, empecémoslo a seguir. Y viene los viernes. Nacho. Agárrate los pantalones. No, que Veranita después contra veces por semana quiere venir también. Ahí está cada cuándo, ahora que dejaste de... Ahora viene los viernes. Todos los días vengo. Pará, chicos, es locutor también. Sí, locutor. Otro locutor más. Ay, se suman, vamos. Vamos a los locutores. ¿Otra locutora? Otro que se quemó las pestañas. Bebe. Perdón, y es ingeniero, ¿eh? Ingeniería locutor. Pará, chicos, dice que es diseñador de interiores. No lo está. Bueno, lo vamos a conocer entonces el próximo viernes. No lo conozco personalmente, no sé cómo será. Bueno, pero hablaron por teléfono. Ahora, qué mal, debería estar escuchando el programa y mandar un mensaje. Acá estoy preparado. Un minuto, para, a ver, para qué le digo. Sí, dale, Nacho. Prende la radio. Ya empezaron a crecer los seguidores. Hace 2 horas que están hablando. Nacho, de Santiago, estamos en la radio. Mandame un, no sé, 20 segundos presentándote, viste, para ir calentando a la audiencia. Ok, si querés, hacemos la adaptación, Santi. ¿Qué? Hacemos la adaptación como en la escuela. Mediorita. Bueno, sé que es un gran papá, tiene una familia hermosa. Ahí estoy viendo la foto. Es re hermoso, sí. Bueno. Con todo respeto a la señora tanto de Nacho, ¿eh? Sí, para. Con todo respeto. No, que podría ser mi hijo. Están desubicada. No, tu hijo no, tiene 40 años, no pero es tu por hijo. Favor. Dale, ya quiero ser vieja. Bueno, pero es una forma hijo, de decir para que la señora se quede marido tranquila. ¿Tiene? ¿Su marido qué edad tiene? 40. Claro. 39. Sí. Mi marido es Nacho Otero. Quería contarlo. Claro. Mirá, no, si pasa como la casa de Gran Hermano, que Joel anduvo con Rosina y no se habían enterado y se reencontraron adentro. Sí.
Imagínate, para la Lucía, la Lucía anda llorando en lo de Georgina, lloraba ayer, dice, al final me enamoré de Rossini y nunca lo supo. Vos la, ay, tuviste no. 4 meses en la casa. Pero eso adentro. No, eso está. ¿Qué le pasó a Lucía? No, porque ella se. Es cuando uno extraña un recuerdo, ella. Un momento. Sí. Ella quedó muy pegada a una situación. Sí, hay que chicos, contenerla. Mucho verano a mano tengo para contarles. Ay, mucho. ¿Me podés mucho. Contar? Empecé a alargar. El ticket que me dio el ticket sueño. Dorado. El ticket dorado. Ay, yo quiero que me lo regales. El ticket dorado va a ser el próximo lunes. ¿Pero de qué se trata el ticket dorado? Es que no puedo decir todavía. Entonces, ¿para qué no decir que tenés de todo para algo. Contarnos? Si no nos puedes contar. Pará. Claro. Es porque como... próximamente tenemos... Sí. Hoy esta noche las hijas, no sí. La hija, las hijas de Virginia. Porfa, te lo pido por favor porque sí, esa pobre, mujer todo lo va que esperó. Hidratada. Todo lo que esperó ayer. Está sentada todavía. Está sentada y deshidratada si no entran esas hijas. Yo en 23:42 lo veo a Sandy que empieza con Mercado Libre y yo dije, a la mierda, no entra, no y dije yo. No, yo ya sabía que no entraban y yo la veía que no paraba. Ah, yo no, yo pensaba que entraba. No da más. No da más. No da más. Bueno, Virginia, entre las dos hijas hoy. No sé si primero una y después la otra, las dos juntas, no sé cómo hacer eso. ¿Con botas? Sí. Las dos con un par de botas. Le quería pedir a Gran Hermano que en vez de las golosinas, le habilite que le sirva una bolsa con unas botas. Sí, claro. Sí. Botas. Más botas de más colores. Sí. Y bien altas. Y después, eso para hoy. Mañana se nomina que la nominación de mañana va a ser crucial, es decir, la prueba del líder va a ser crucial hoy. Nacho Otero me acaba de mandar un mensaje. Licha necesita urgente ganar el liderazgo o Agostina, porque si no están recomplicados esta semana, chicos. Sí, probablemente. Y recuerden que los que salgan ya desde el próximo domingo, ya no hay instancia de repechaje. Claro, salen y salen. Salen y salen. Uh-huh. Y próximamente tenemos la gala con los nuevos. Papá. En los próximos días viene la gala con los nuevos, que son los últimos que cierran la casa, digamos. Una vez que entran los últimos, la última camada de los nuevos, sí. Ahí se cierra el juego hasta el final. Pero se va a poner lindo de acuerdo a lo que pase hoy con la prueba líder y mañana con la nominación, con la gala en vivo de nominación. Ay, me da nervios. ¿Para qué tengo mensaje de Nacho Otero? Ay, a ver. 33 segundos. ¿En qué lo quieren escuchar? No, en uno, en uno. No. Uno y medio. Un repesado. Sean respetuosos. Nos vamos a... Uno y medio. Ahí bien. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, los estoy escuchando. Para que vamos en uno porque habla muy bien. Habla como Rashi, ¿viste? Sí. Ay, no, ¿qué? ¿No empieza? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, los estoy escuchando. Estaba escuchando el enigmático. Sí, fui más barato que el otro, por eso Alcoyana. Cerré el último momento. Así que es un placer sumarme con ustedes. Siempre digo, cada vez que escuché el programa, es una transmisión de fútbol, es una pieza de relojería de la radio. Gracias. Así que, miren, estoy entrenando desde que se arregló esto a último momento, estoy entrenando escuchándolos todos los días y practicando. Al fin alguien que entrena. ¿Ves? Está entrenando. Bien. Bueno, bienvenido Nacho, seguí entrenando porque mira, vas a ver lo que es bueno acá. Vas a ver cómo vamos deformando una carrera ahora. Sí, no. Todo lo que carrera hasta vida. Ahora. Aproveché estos días que son los últimos días de carrera seria que te quedan. Disfrutá porque te llega el tiempo de la. Escucha, Marcelo, te nos hacía una crítica al programa y decía que éramos mucho. Dijeron La Roca y lo que falta. Claro, lo que pasa es que debemos ser el único. No, pero debemos ser el único programa de radio, fuera de joda esto. Que está al aire la hora completa. Sí, claro. La música somos nosotros. Sí, somos tu música. Porque Costi hasta ya canta los temas. Ella. Es sí, música pero en no vivo. Voy a cantar nunca más. Ay, ¿por qué? No seas sonsa. No te ofendas. Si te digo lo que fuiste. ¿Qué? Pero se hace la ofendida y le pones una canción, sí, y se pone a cantar. Dos minutos. Mira, Edith, yo te voy a decir algo. Ya te llevaste. A marzo una. Ah. Mira, Di. ¿Qué? Yo soy como las cucarachas. Se reproducen. Y yo soy como las ratas. ¿Quién se reproduce? Que se comen las cucarachas. Estuve, estoy y voy a seguir estando. Porque es como dijo la señora Marcela Tauro. Llega la viva Edith, porque nunca se enfrentó a nosotras. Le dije en el móvil. Bien. Acosta. Porque decían, si vos eras brava, eras brava. No, no la veo brava, pero que no se haga la viva. Se enfrenta a Acosta y a mí. ¡Bien, Marcela! Bueno, chicos, 9:45.
minutos, ay, por favor. Que Nacho no tenga Anita, miedo. Pasá tu Insta. Le crecieron mucho los seguidores a Nacho y vos estás acá también. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Yo? Sí, que necesitamos camas. Se está mudando Anita. Necesitamos camas y un montón de cosas. Ay, sí, sillones. Yo luces. Sillones. ¿A dónde te mudás, Anita? A mi casa de siempre. Me vuelvo. Me cambié de colegio al nene, todo. Me pidió él. ¿Pero qué barrio? Flowers, flores. Ah, muy bien, muy bien. Acá cerquita. Así que vos venís seguido ahora. ¿Eh? ¿Dónde estabas antes? En Parque Leluar. Ella, Moria y el Indio Solari. Moria, claro. Muy Moria. Yo nací ahí de chica, ¿sabías? ¿En serio? Sí. ¿En dónde? En la casa de Moria. En la calle Santa Rosa. Qué lindo. Bueno, mirá, la bajada de Santa Rosa. Eran hermanas ahora. Del acceso este. Sí. Hermanas de leche. Separadas a nacer. Bueno, y bebés de Parque Chacabuco, igual que Edith. Somos Parque Chacabuco. Bueno, buen día, buen día, buen día, buen día. Prendeme. Prendete la chica y prendete. Ay. ¿Cómo va a estar hoy? Ay, Santi, un día re pesado. Hay mucha humedad. Una humedad que nos va a hacer sentir los 30, pero de verdad, ¿eh? Y las rodillas y la columna y la cadera, todo. Está nublado acá, ¿eh? ¿Máxima de cuánto? Más de 30, porque son 30 y se sienten los 30, Santi. Ahí está. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Algunas cositas para contar. Choque en la autopista 6 a Cayuelas a la altura del kilómetro 30, sentido capital. Demoras en la línea D de subterráneos. Un corte en Marcelo T. Alvear y Callao. Y para dentro de 13 minutitos espera una concentración en el obelisco. Chicos, atención. Los que salen de vacaciones o los que están por salir a la ruta en Norauto, sí, se volvieron locos. Ahora puedes comprar tus neumáticos en 6 cuotas sin interés con un 80% de descuento en la segunda unidad. Aprovechalo. 6 cuotas sin interés y 80% de descuento en tu segundo neumático. Impresionante. Además, cambia el aceite del motor y renová tu batería al mejor precio. Y por supuesto, todos los servicios de taller con garantía, también en 6 cuotas sin interés. Viví la experiencia en Norauto. Acércate y disfruta de un café mientras los especialistas trabajan en tu auto. Salí tranquilo a la ruta con Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Bueno, gracias a la gente rústica que nos mandó un desayuno espectacular. Gente amorosa. Todo es rico en Rústica. Sí, son nomás. Rústica es tu pastelería preferida. Pastelería y panadería con café de especialidad y cosas muy ricas para comer ahí o para llevar. Encontralos en Zapiola 2125 en Belgrano y en Instagram como @rústica.pastelería. Bueno, ¿quieren escuchar el horóscopo? Sí, claro, Santi. Tanda y ya vamos con eso. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Arrancamos con el horóscopo para el día de hoy. Yeah. Aries, responsabilidad, el número es el 68. 68, los sobrinos. Tauro, estrategia, el número es el 32. 32, el dinero. Géminis, sentimientos, el número es el 86. 86, el humo. Cáncer, humor, el número es el 79. 79, el ladrón. Leo, subestimar, el número es el 54. 54, la vaca. Virgo, tiempo, el número es el 04. 04, la cama. Libra, equilibrio, el número es el 09. 09, el arroyo. Escorpio, entusiasmo, el número es el 41. 41, la cucha. Sagitario, actitud, el número es el 28. 28, el cerro. ¿La cucha dijiste? Sí, sí. Cucha, la cucha, entendí. Cucha. Capricornio, lentitud, el número es el 99. 99, hermanos, matan al mensajero. Acuario, espera, el número es el 55. 55, los gallegos. Y Piscis, avanzar, el número es el 19. 19, el pescado. Repasamos, Costita. Aries, responsabilidad, 68. Tauro, estrategia, 32. Géminis, sentimientos, 86. Cáncer, humor, 79. Leo, subestimar, 54. Virgo, tiempo, 04. Libre, equilibrio, 09. Escorpio, entusiasmo, 41. Sagitario, actitud, 28. Capricornio, lentitud, 99. Acuario, espera, 55. Piscis, avanzar, 19. Ya llega Guido Casca, Claudia Fontán y ese grupo que hace que tus mañanas tengan una sonrisa extra. No está todo dicho. En la 100. ¿Sabías que el 80% de las consultas médicas pueden resolverse desde tu casa? Por eso Medife te acerca a CAM Doctor, el mejor servicio de telemedicina. Accede a un médico de manera ágil y directa, asociate a Medife y llénate de beneficios. Pa, 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 pa.
Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué vos haces beatbox, no, Santiago? No, sí. Sos muy bueno haciendo beatbox. No, la verdad que no. Cero talento, cero talento. No, callate, si ayer la remera te queda espectacular. Bueno, pero eso no es. Como estamos hablando de un talento. Tiene que ver beatbox con la remera. O sea, vos saltaste con cualquier cosa. ¿Entrenar? Estás buenísimo, le dijiste. Pero no, beatbox, no, beatbox es lo de las voces. No, claro. Yo entendí que era un miralo bien que estoy de la cabeza. Como estoy de la cabeza, dice. Del tipo mamá, boxeo. Mamá. Yo creí que era como la aeroboxes. No. Taibo, Taibo. No, beatbox son los sonidos con la boca. Ah, con... Como Mac Farton. Sí, que es... Mac Farton. ¿Qué dices? Hagamos beatbox, Guido, para. Hagamos beatbox a dúo. Sí. A ver, vamos, dale. Va, empezá. Dale. Ah, no, los dos a la vez. Bueno, ya. Dale. Ay, eso es tenis. Sí, eso es Wimbledon. Muy bien, te sale. No es tan difícil. Qué lindo. Mira qué lindo. Ahora, te digo, no sabemos hacer nada, pero a todos le ponemos garras, Santiago, sí. No pueden, no van a poder con nosotros. Vos hiciste un solo sonido y el otro decía. Él hice la base. No, le hice la base, yo le hice el soporte. El talentoso fui yo. Siempre lo que hago es yo le hago el soporte y él va. Claro, y él se luce. Siempre esta es la vida que nos toca. La vida, yo le hago de atrás, le digo, dale, vamos, vamos. Vamos, vamos, dale que vamos. La historia de tu vida. Sale Santiago de la historia. Primero, la historia tuya. Siempre se necesita. Él sale y la rompe. Para, pero ¿quién está atrás? Yo busco el paralelismo entre la remera. Yo busco el paralelismo entre la remera y el beatbox. No sé. Porque tenemos acá, Bebe me acaba de iluminar, lo que usted tiene que hacer con Guido, sí, para su espectáculo, sí, se llama Vox Pop. Hay un grupo que es vocal. Vox Pop, sí. Pone Vox Pop. ¿Y tocan todo con la boca? Exacto. No tocan instrumentos. No, bueno, tocar todo con la boca es otra cosa. Eso hacen las travestis. Le contamos con Costi eso. Esa parte me ocupo yo en el espectáculo. Hacen todos los sonidos, todas las partes de los instrumentos con la boca. Vox Pop. Son sus voces. Hay muchas bandas así, ¿eh? Sí. Las bocas para ustedes. Está este Scatman, ¿no? El que hizo ese, el género. Ese es Ratman. Claro. ¿Quién es este? Muchas bandas es así. Pero no tienen bueno, no tienen buena grabación, buena mezcla. ¿Ves? Ya. Para vos y Santi. ¿Qué está grabado con un iPhone? ¿Es un espectador el que lo grabó? Esto es bueno. Buenísimo, sí, son unos cracks. Para vos y Santi. Se unen a ellos y una vez que aprenden el oficio. ¿Cuántos son? Para que, para escuchar. Yo creo que todo por la cabeza, para que lo hagas. ¿Me corro, no? Sí. ¿Cómo me corro? ¿Está de ensayo? Ahí viene el beatbox. Pero ahí hay. Vieja bigotuda, chota, loca quilombera, no, boluda. ¿Pero por qué? Vieja berreta, concha seca, ridícula, rolluda. Vieja porra, trola, verde, de mierda, fiestera, conchuda. Son ocho los monos. Muchas. Patética, puta, pajera, petera, pelotuda. Paren de hablar de mí, les pido por favor. Que no te importe, no les exhortes, es como un poste. Y contestale así cortita. Si te agarra esta vieja, te deja. La que hace humor. Las es residente. Ahí está. Es residente. Era Virginia con Nico que le hacía beatbox en el Gran Hermano. Es residual. Petera, Santiago. Con esto nos vamos. Marcela se desmayó porque dice peor que yo. Pero esto lo hacían en la casa. Sí, a las 5 de la tarde lo hizo. Pero con razón es un éxito. No me conoce tanto esa mujer. Claro. Era el rap de Marcela se ahora llama. Entiendo. Marcela. Por eso me conoce mucho. Pero por eso tanto rating. Claro, chao. Auspicio este pase, la mejor telemedicina del país, CAM Doctor de Medife. Asociate hoy. No está todo dicho. La mañana de la Cial. Entra. La puerta está abierta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no traen.